Como todos los martes, con un ambiente espectacular. Oye, ¿habrá algún festejo que no pidan algo, cabrones? No, compadre, qué chulada, porque los martes estamos en este club, compadre, ya viste. Estamos en este club que tenemos, que siempre estamos los mismos, siempre somos los mismos. Para la raza que se está conectando, bienvenida. Vamos a pasar una noche chida entre amigos, entre cuates, entre recuerdos. Oye, el primero que se conectó se llama Francisco Cruz, es al que le vamos a mandar un saludo. Fue el primer conectado. Francisco Cruz, muchas gracias por estar al pendiente del programa. Un abrazo de parte mía y de toda la raza aquí de producción de Sagar desde el Bar. Nos la vamos a pasar bien. Tenemos unos invitados, aparte de ser mis amigos, súper talentosos, también con muchas historias que a ustedes les puede agradar, de que cómo se llevaban en ese programa que fue pues un parteaguas de la televisión aquí en Monterrey, después en todo México y todo Estados Unidos, porque empezaron a pasarlo, inclusive cuando se fue una telehit, también lo pasaron en más de 40 y tantos países, no me acuerdo, algo así, pero fue un suceso el club y por eso es que tuvo a bien la producción de invitarlos y de recordar cosas increíbles. Para toda la raza que se está conectando, ¡bienvenida, señores! Estaban que querían Halloween, quiero Halloween. ¿Cómo viene todo? No, no sé si nomás sea en la frontera este pedo, compadre, del Halloween o en México para el centro, para el sur. Ahí va cada vez más, ¿verdad? Pero en la frontera, porque pues son cosas más gringas, compadre. Ahí, aquí afuera, precisamente, había una muchacha, compadre, vestida de monja, pero bien rabona la monjita, güey, pinche escote así. Chingón, güey, se le veía así aquí la que se le sale la parte de arriba de la chichita. Así aquí. Dice, no, güey, que se vista de otra cosa, pero de monja, güey. Está acá y decía, pidiendo palo win. Quiero palo win, quiero palo win. Oye, la faldita así tan cortita como Rogelio Ramos, haz de cuenta. Pues bien cerquita del pozo. Estaba bien cerquita del pozo ya. No, compadre, estaba pidiendo, ahorita pasaron niños también pidiendo dulces, güey, ahí por la colonia, güey. Ya ves que se usa que dulce o truco, ¿eh? Dulce o truco y la chingada. Y pasaron unos gritando ahí por mi casa, dulces, pinche ruco. Y yo, no mamen, es dulce o truco, cabrones. No, pinche ruco culo, que ni naranja estás dando, cabrón, ni la chingada. No, compadre, había pidiendo como que era un niño de Sinaloa, porque yo ahora que estoy viajando ahí con el Brincos Dieras y la chinga que me lleva a muchas ciudades, dije, este es como de Sinaloa, güey, por el tipo de la tonalidad que usa. Un dulce a la verga, decía el niño. Dice, a ser de Sinaloa este güey, compadre. Una comadre, güey, divorciada, una comadre que tengo, divorciada, muy guapa, con todo respeto, comadre, muy guapa, y disfrazada así, bien escotada y la chinga de la comadre. De bruja, de esa, de que, decía, dulce o turruco. En vez de truco, dulce o turruco.
Oye, a mí me gusta llevar a mis hijos a las colonias chidas de porque dan pinches dulces mamalones, güey. De esos que ponen sneakers, güey. Sneakers y la chingada, te dan sneakers, güey. Paletas payaso, güey. Órale, una paleta payaso. Panditas, güey. Pero de los rojos. De los rojos. No creas que así. Así a lo pendejo. No, de los rojitos, compadre. Oye, y si están haciendo carne, güey. De repente hasta te dan un platillo de carne, güey. Aquí hay unas colonias chidas, güey. De dos pinches cortes de pulgada, güey. Con salchicha, pero de la polaca, no creas que de esa roja, güey. Acá, guacamolito, totopos, no, hombre, están a toda madre, güey. Hombre, ahí en la colonia dan puras chingaderas, güey. Dan puras pinches chingaderas, güey. Paletas Coronado. Están muy ricas las Coronado, la verdad, güey. Están ricas. Pero está la vieja con el listón y con las tijeras. A todos los pinches huercos que va pasando le va cortando. Ay, a lo pendejo le cortan. A mi hijo no le tocó paleta, el puro sobre transparente, güey. Ya no le llegaron las pinches paletas, güey. No, compadre. Chicles totito, güey. Pero dijeras tú, los de plátano, que son los que aguantan un poquito. No, de los blancos, así, güey. Para morderlos ahorita con el frío. ¿Te chingas la quijada con los totito? Donde los quieres. Cacahuate en greña, para que los pelen ellos, güey. No, ¿qué es eso, compadre? Sí, por eso es que huevean las casas, güey. Pues le estás dando pinches pendejadas. No, lo de nosotros es el Día de Muertos, compadre. Es una tradición más mexicana. Porque eso es más gringo, güey. Lo de el Halloween y la chea es más gringo. Lo de nosotros es una tradicional. Es tradicional, por ejemplo, el altar de muertos. El altar de muertos. Que mi vieja cada vez hace el altar más pedorro, güey. Pinche altar de muertos que tiene ahí, güey. Le pone cosas así como que, hígado encebollado, güey. Pone ahí en el altar, hígado encebollado, güey. Una lata de frijoles, güey. Cerrada, güey. De esos de embola, güey. Frijoles en bola cerrada. Como que ha de decir, vamos, son espíritus. Estos, güey, si quieren, se meten entre las latas y la chingada, ¿no? Oye, una lata de portola, güey. Una lata de portola. ¿Quién chingado se le ocurriría? ¿Alguien ha comido portola aquí, güey? La neta. No, güey. Esa lata la tiene desde que nos casamos. O sea, no la hemos comido y ahí la ponen en el altar de muertos. Una vez que comí portola, compadre. No, hombre, de cuenta que se le había chupado a doña Mari, una vecina allá que. Sí, a pura verija te huele la boca con la portola. A pura verija, compadre. Oye, y después Ah, sí, puso un conflace, pero de los de gallito. O sea, no creas que su carita o algo. De los de gallito, de los que comían los viejos de antes, compadre. Al abuelo, el altar que le ponen, todo lo que le ponen, como para recordar qué fue lo que lo mató. Empieza. Sí, güey. Le ponen una caja de cigarros fiesta, ¿verdad? Cerveza, güey. Un volcán, porque el pinche viejo azucarado y a las 4:30 se echó un volcán con café. Llueve, truene, épale, agua, porque chingas a varios aquí, compadre. Oye, sí, compadre. Y en el altar pedorro que hizo mi mujer, al otro día, güey, bien emocionada. Sí bajaron, mira, porque está como mordisqueado el altar, güey. Y no le quiero decir que tenemos ratas ahí en la casa porque luego no se va a quedar a dormir. No, hombre, hasta un papel de China está mordisqueado, güey. Ya es que los pinches ratas comen ese pedo, güey. No, y mi abuela era la que no estaba de acuerdo en el altar de mi abuelo, güey. Porque decía, no anden con esas chingaderas. No vaya a ser cierto que sí bajan estos cabrones, dijo. 55 años me tardé en deshacerme de este cabrón. No va a hacer que baje. Dijo, no, y es bien conchudo. Si baja se va a quedar 2-3 meses aquí el pinche viejo este. Conchudísimo, compadre. A propósito de muertos, iba una carroza, compadre. Un cortejo fúnebre con un chingo de gente, compadre, de atrás. Y yo, pues, me tocó ver una escena, compadre, triste, güey, lamentablemente, ¿verdad? Atrás de la carroza. Había mucha gente, pero entre ellos un niño, güey. No te vayas, papá. Le decía. Quiero seguir jugando contigo. No, güey, no mames, güey. No, güey, yo pinches ojos bien cristalinos. No, dije, no, la vida. Un ratito más, papá. Quédate conmigo un ratito más, papá. Y si oía el... No, güey, no mames, güey.
No, de a madre, güey. De a madre, hasta que dio el frenón la carroza, se bajó el chofer. Dijo, mijo, estoy trabajando, chingada madre. Déjame ir a dejar este pinche encargo. Dijo, se me apesta la mercancía. Tengo que ir a dejar a que lo entierren. Si no, cállate los hijos. Ahorita venimos y seguimos jugando, hombre. Y se arrancó. Oye, pero me impresionó la cantidad de gente que iba en el cortejo fúnebre, güey. Un chingo de gente atrás. Lo que sí me sacó de onda, güey, fue que de los primeros que estaba era un cabrón agarrado de un perro, güey. Digo yo, que pues, deja el pinche perro, güey. No, él lo traía, güey. Esos perros grandotes, cabezones, los Budweiser, ¿cómo se llaman esos, güey? Hace cerveza, ¿verdad? La Budweiser es cerveza. La Rottweiler, el Rottweiler, güey. No, y yo como vi mucha gente, güey, y el de enfrente del perro se veía, dije, a lo mejor el perro extraña a su dueño, a su amo, güey, y lo llevan para que lo despida. Y no me aguanté las ganas, me le acerqué. ¿Cómo estaba, amigo? Del lado de acá, si no estoy pendejo, no me fui del lado del perro. Dije, oiga, ¿y quién murió? Dijo, mi suegra. Dije, ah, cabrón, lo siento mucho, señor. Y yo, como soy chismosísimo, dije, pues no puedo llegar al programa y decirle, no, murió su suegra, lo pendejo. Y yo todavía le dije, ¿y de qué murió? Y dijo, no, pues este perro, güey, pues no sé, güey, ¿qué se le pasó? Se volvió loco. Le brincó a mi suegra en el cuello, la agarró así del cuello, güey, y no la soltó, güey. Le movía así, cabrón, pero bien cabrón. Hasta que quedó muerta, güey. Dije, ah, la madre, si estuvo gacho, güey. Y se me ocurrió decirle, ¿y no lo renta el perrito? Y dijo, no, de rentarlo sí lo rento, pero haz fila, güey, porque también tú te quieres brincar a todos esos vatos. Qué chulada, compadre. Vienen fiestas bonitas, vamos a disfrutarlas. Hay cumpleañeros también. Otro de los patrones, porque yo vengo disfrazado ahorita. ¿Sí vieron? Vengo disfrazado de coordinador de Elite Entertainment. Mira. Así que si se descuidan, le chingo dos, tres covercitos ahorita, Si se descuidan, me chingo dos, tres covers ahorita. Mira, la chamarra de Elite Entertainment, güey. Y uno de los patrones, Manuel Rey está cumpliendo años, compadre. Felicidades. 125 años ya el señor. 125 años de Manuelito. Oye, pues yo me encuentro músicos de hace un chingo. No, sí, me acuerdo que Manuel era el que nos traía. Y yo, ah, chinga, no mames, güey. Manuel, sí, ya estaba de coordinador aquí, la chica. Y me encuentro así, güey. No, que no sé qué, que Rigo Tobar. Ah, Manuel era el que lo traía, Rigo Tobar. No mames, güey. ¿A poco, güey? Sí, güey. Oye, y amorcito, esa canción de Pedro Infante. Bueno, Manuel fue el que lo. Ah, chinga, no mames, güey. Sí. Sí, ¿cómo se llama la abuelita de las películas de Pedro Infante? Sara García. Dicen que se la cogió. Dicen que en una gira se cogió a Sara García, Manuelito. Sí, cuando estaban grabando lo de los huastecos y la chingada. Ahí mero aprovechó el Manuel. Muchas felicidades para Manuel Reyes, otra de las personas que ha confiado en el talento regio que nos está llevando a Estados Unidos y a muchas plazas aquí en México. Elite Entertainment, muchas gracias, de verdad, felicidades. Oye, otra de las cosas que estoy contento, compadre, es porque pues siempre presumo los bares, siempre, en cada programa, estoy muy contento de que cada vez viene más gente. Aquí el de San Nicolás, que ya es el que tenemos más años con él, desde los lunes, compadre, está llenísimo aquí porque hacen onda de karaoke, farafara, un comediante, un revoltijo que es diferente al fin de semana. En Cumbres, pues ya tenemos afianzado también, jueves, viernes y sábado está lleno también. La nueva sucursal, que digo nueva porque tenemos 3 meses con ella también en Esfera, Sagar Comedy Bar Esfera, ahí vamos ya hay más gente el fin de semana. Pues ya no perdimos este mes, que es ganancia. Ya está yendo la gente porque sabe la calidad que estamos presentando en cuestiones de programación, de comedia, de todo. Estamos echándole muchas ganas en la cocina. Quiero que vengan a probar una hamburguesa de aquí de Sagar Comedy Bar, unos taquitos de bistec que nada más aquí los va a probar chingoncísimos. Y los famosos bongles de Sagar Comedy Bar, compadre, no, hombre, cállate al hocico. La gente se chupa los dedos. Dice, no, qué mala educación. No, compadre.
Sí, que porque no dan servilletas, dice este mamón. No, sí le damos servilletas. Pero, y me tocó ver así como una de lo sabroso, que la señora agarró el taquito de bistec y le hizo. Y su marido, no te chupes los dedos, qué mala educación. Y cuando te chupo el pito no me dices nada. La chica, se estaban peleando ahí. No, bien fuerte, güey, bien fuerte. Entonces, señores, y ya saben, se los he prometido, tengo tiempo diciéndoles, está a nada de iniciar la cuarta sucursal de Sagar Comedy Bar en Guadalupe, Nuevo León, señores. Ya estamos a menos de 15 días, a menos de 15 días de arrancar. Huguito, están ocupando raza para la raza que viva alrededor ahí en Guadalupe, en Juárez o por el lado acá de Country, por todo lo que dé alrededor de Guadalupe, estamos ocupando pues principalmente meseros de calidad y cualquier cosa que usted ya ha hecho en un bar anteriormente, comuníquese con nosotros porque estamos solicitando gente que viva por esa área. Está, a partir de mañana les van a contestar. Es el 8180-768351. 8180-768351. Ahí les van a dar toda la información en qué días pueden ir y todo el rollo para que se acerquen, para que los entrevisten. No digan mentiras, güey, en las entrevistas. No, empiezan así de que, oye, ¿tú qué onda? No, yo hablo inglés. Ah, de veras, Sí, y si ocupan algo que no llegó el comediante, yo me sé como seis chistes aparte, que siempre me pegan ahí en las fiestas y la chingada. Y aparte soy trabajadorcísimo. Ah, siempre dicen, no, a mí el trabajo es lo mío. Primero que nada, antes de preguntar cuánto pagas, quiero decirte, hay mucho trabajo para lograr yo estar a gusto. Que se haya mucho trabajo, es lo que me gusta a mí. No echen mentiras, digan al chile, oye, si no hay lana me voy a ir a chingar a mi madre. Digan así, claramente. Entonces, sí, que digan, oye, pues estoy bien puñetas, pero soy bien carismático, a la raza le voy a caer bien y la chingada. Entonces ahí vamos a estar contratando ya. Ya estamos contratando, ya estamos en los últimos detalles de Sagar Comedy Bar Guadalupe. Entonces, señores que viven en Guadalupe, alrededor de Guadalupe, que quieran tener un trabajo cerca de su casa, inclusive se presta para que las mañanas puedan hacer algo entre semana, también puedan hacer algo de ventas, algún otro trabajito. Ahí vamos a estar, señores, en la Plaza Arcadia. En la Plaza Arcadia, en Camino Real, señores. Ahí vamos a estar también con un estacionamiento chingón. Porque no, chingado, me da pena hablar de la competencia, güey. En la competencia, güey, de estacionamiento, está un viejillo en la calle con un trapo. Que dice que los va a cuidar, pues si ya estás para que lo cuides, el pinche viejo, hombre. ¿Qué te va a andar cuidando el carro? Ah, aquí la chingada. No, y de repente que no les toca cerca, me da un chingo de vergüenza hablar de la competencia, güey. Se estacionaron enfrente, güey, de la competencia. Y venía la señora entaconada, bien contenta, así. Y donde pasó, güey, un tráiler, güey. Se oyó así. Y luego el trailero todo dijo, ¿qué fue, güey? Y le dio de reversa, güey. No. Vamos a hacer un evento a beneficio. Ahí en Guadalupe. No para la señora, para el trailero. La quiere demandar que porque le chingó la defensa. Sí. Sí, no, me chingó la defensa, la pinche vieja, y la quiere demandar. Entonces vamos a hacer un evento a beneficio ahí para la señora. No le pase aquí en los centros comerciales donde está Sagar Comedy Bar, por ejemplo, en el Park Point. 3 niveles de estacionamiento. Claro. Y vas a decir, no, hombre, qué pinche hueva, donde me toca el último para subir. Tenemos elevadores, compadre. Tenemos elevadores para que usted no la. Y si puedes, ya eso es como un consejo, ¿eh? Quedarte en el último estacionamiento, arrinconado, porque para cuando se acaba Sagar Comedy, ya cerró casi todos. Usted puede irse al carro, güey. Y ahí mismo nomás le pone llave. Le da 50 bolas al encargado de ahí, al. Hasta un palo le puede echar ahí. Hasta un pinche palo. Risa y risa, relajado. Y todavía, ándale, mamacita. Puedes decir, pásame los papeles que están ahí en la parte de atrás. Y ahí donde está así, ándale, hija la chica. Ah, sí. Si no lleva vieja, al guardia también le puede decir, ¿cuánto la mamada? Dígale. Me dijo Sagar. Ahorita que cuando vaya me va a chingar el guardia, a ver. Entonces, señores, estoy muy contento.
los eventos a beneficio, se los voy a decir rápido, porque muchos dicen, no, Sagar, hazme un evento porque necesito tal cosa. No, espera, 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 déjate explico. Les damos los boletos a usted, al del beneficio, y usted los vende. El dinero de los boletos se lo queda a usted. Y nosotros aquí atendemos a sus invitados, les ponemos comediantes, traemos, prendemos los climas o la calefacción ahora que viene el frío, tenemos a los meseros para darle el servicio que requiere, pero usted inmediatamente agarra a una señora que le fue muy bien, hombre, muy bien, tenía a su marido malo, no, hombre, le fue espectacular, muy enfermo su marido, hizo el evento, le quedaron cerca de 40,000 pesos, y te digo que le fue súper bien porque se le murió el marido. Y se puso chiches con los 40 bolas. Sí, güey. Entonces, no, esta no va a quedar viuda mucho tiempo, ya con las chichillas. Así como de manguito, así se las dejó para arribita, así. Qué chula. Entonces, vaya a Sagar Comedy Bar. Para su posada, ya tenemos paquetes muy chingones para su posada en Sagar Comedy Bar. Porque ya es el momento ahorita que diga, no, yo tengo una empresa donde somos 30. Si usted contrata un grupo, contrata un comediante, contrata sonido, contrata cena, contrata todo, el paquete es un chingo de dinero. Pero si se trae con nosotros, le vamos a cobrar entre semana, fíjese, le voy a decir, entre semana, tenemos un paquete de 550 pesos por persona y usted tiene derecho a entrar a una cena chingona, una cena, le vamos a dar a escoger entre dos platillos. Una barra libre que tenemos más de 6 bebidas para usted. Mira, está apareciendo ahorita en pantalla lo que tenemos para su posada. Tenemos más de 6 bebidas para la señora, que piñas coladas, que vampiritos, que la chica. Y la cerveza para los caballeros también tenemos. De la marca que usted está acostumbrado, de la cervecería Cuauhtémoc, o sea, de Tecates, Carta Blancas, todo lo que hemos tomado desde niños, hombre. Aquí lo va a tener en su posada. Yo le recomiendo que nos hable, le va a salir súper más económico porque le vamos a tener 3 comediantes entre semana y 4 comediantes el fin de semana. Si usted quiere hacer este paquete en fin de semana, el costo sería de 630 pesos. Créame que tenemos asegurada su posada. Le armamos un lugar especial para que los intercambios que hagan entre los compañeros, que vamos a hacer un intercambio de regalos, hacemos una pausita, el momento del intercambio, el momento de no sé qué, para que no se pase ese contacto que tienen ustedes entre compañeros, que a mí me tocó a tal y que a mí me tocó a tal y la chinga. Vamos a darle todo para que esa posada sea un éxito. Tenemos gente aquí en Sagar Comedy que han venido los 5 años que va a cumplir el bar, los 5 años han hecho su posada con nosotros. Entonces, de donde usted sea, esté cerca, va a tener lugares, ya sea aquí en San Nicolás, en Cumbres, en Guadalupe, que ya va a estar abierto el Guadalupe, y para el sur de Monterrey tenemos en Esfera. Créame que somos su mejor opción para su posada, Sagar Comedy Bar. ¿Vienes ya el viernes tú, flaco? Ah, sí, con el podcast, ¿verdad? Con el podcast que es el Moscas, y aparte el show del flaco. El regreso del flaco, después de 1 año, 6 meses. A ver si la vuelves a hacer de pedo, culero. 4 boletos, 4 mesitas hay libres para... ¿Es el sábado ya, compadrito? El viernes, vengan a verlos. Viene Valero, que es mi productor, que es el compañero del Moscas de mi compadre. Entonces, para que vengan a verlos, totalmente en vivo. Me voy a ir quitando el disfraz. ¿A poco sí? Y güey, porque pues afuera está frito, pero aquí ya chingamos. Espérame, déjame. Bueno, ahí lo que traigan las bolsas ahí. Ahí me lo cuides. Sí, hijo de su pinche madre. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, muchas gracias a Brincos Dieras, que esta semana pasada me hizo el favor de invitarme a otro de sus grandes eventos, porque trae puros palenques, puros auditorios chingones. Fuimos ahí a Dallas, compadre. Tito el Ranchero, el Chulo y un servidor. Mira, parte del lugar. ¿A poco no es una cosa increíble? Más de 5,000 personas reunidas para ver el show de mi compadre Brincos Dieras. Siempre diferente. Siempre es algo distinto de lo que hace mi compañero en el escenario. Y nosotros hicimos desde el bar, salimos juntos el Chulo, Tito y un servidor. Hicimos el show desde el bar, que es más o menos lo que hacemos en el programa, con chistes, parodias, mucha risa, nos la pasamos. Mira, los huevones que se me ven ahí, compadre.
hijo de su pinche madre. Entonces, no, fue algo espectacular, le queremos agradecer. Y después de ahí nos fuimos a Arkansas, 6 horas y media más para arriba, menos un grado, cabrón. Estábamos con un pinche frío bien sabroso. Y, para, y como no estamos salados, a la hora de la entrada, llovió un chingo de madre. Pero aún así nos la pasamos chingón. Este, no hay fotos porque se nos quedó uno, una de las camionetas. Íbamos dos camionetas, una que la acababa de sacar de la agencia, ¿verdad? Era de la hija, güey. ¿Sí? ¿Cómo se llama? De Gaby. Gaby, qué pena. Se chingó la camioneta, güey. Del año. Tenía 4 días apenas la camioneta. Y de la hija de pelo de cebra. Este, de César, que también nos hizo el paro en todo, güey. Bueno, total que dijo, bueno, pues se va una camioneta. De volada, ¿sabes a quién mandan a chingar a su madre, güey? Andrés, a chingar a su madre, tú te quedas. Que al cabo nos aventamos sin fotos, chingue su madre. Entonces, este, pero muchas gracias a la raza de Arkansas que se dio cita. ¿Para dónde vamos este fin de semana, señores? Fíjate nada más. Una función que vamos a hacer que ni en sueños. Si tú me hubieras dicho hace 4 o 5 años, Sagar, vas a estar en una función con el señor Teo González, con Rogelio Ramos y tú, juntos. Dije, no, no mames, ¿cuándo va a suceder eso? En Austin, Texas, señores. Es este viernes ya. Teo González, Rogelio Ramos, José Luis Sagar, juntos para usted. Una comedia de 3, para que vaya y se ría a lo grande. Van a ser cerca de 4 horas de comedia, para que se vaya tempranito y disfrute de una noche completa de comedia, risas, de canciones, imitaciones, de todo, para que usted sea una noche inolvidable. Esto es en Austin, en el lugar más prestigiado que tienen en Austin. Este, deja ver cómo se llama nomás. El Coliseo es en Austin. Este, es una cosa increíble, ¿eh? En el Coliseo es un monstruo de lugar. Le caben cerca de 15,000 personas. La vamos a abrir para 500, no se preocupe. Sí, va a decir, ¿dónde chingón van a sacar 15,000 estos cabrones? Entonces, pero váyase por su boleto. Sí, hay una apuesta de que a quién cree que batalle que se, para que se le pare. Más, ¿eh? Entre el señor Teo, Rogelio y José Luis Agar. Al que le atine va a ser acreedor de un 2x1. Vayan poniendo ahí en los comentarios a quién crees que batalle más para que se le pare de los tres. Este güey, ¿a quién crees que le sepa más feo? Dice. No, pero mira esta función de verdad, de ensueño. Estoy con puro máster, compadre, con puro máster. ¿Hay algún lugar donde lo pueden comprar que es tiquetón para que lo compre? Voy ganando, puta madre. Fíjate, oye, en tiquetón, porque hay mucha raza de alrededor de Austin que va a ir al evento. Para la raza de San Antonio, para la raza de Dallas, para la raza que está ahí a 1 hora y fracción, van a ir al evento. No tiene que ir por su boleto y regresarse a su casa, sino que por tiquetón ahí va a tener su espacio asegurado. Entonces, Esteo González, Rogelio Ramos y José Luis Sagar, juntos para usted en Austin, Texas. Y de ahí agarramos la camioneta, me voy con el señor Rogelio Ramos de Austin. Yo ya no me voy a la mía, ya sé lo que les pasa de aquel lado. Nos vamos a Houston, Texas. Nos paramos, ahí me imagino yo ya en Houston preguntando, excuse me. Ya porque ya en Estados Unidos tengo el tono allá de inglés. Excuse me, ¿sí? La Arena Theater, please. What is la Arena Theater? Porque ahí voy a ir con el más. Esta función se llama Los Más Master. Rogelio Ramos, José Luis Sagar, en Houston, Texas, en la Arena Theater. Señores, vayan a divertirse, vayan a pasársela bien. Hay buenas funciones en Texas. En Ticketmaster está esta función para que compre su boleto. Está abierta para 1,500 personas. Tenemos una venta ahorita real de cerca de 400 boletos. Entonces estamos contando que aunque usted compre de hoy al sábado, que es esta gran función, nos faltan 800 boletos todavía. Estoy como el que hace los que no le atina las sumas, güey. Si tengo 400, para 1,500 faltan 1,100. Entonces, pero con que vayan 800 está con madre, que los 800 que falta. Salimos de la bronca. Entonces, vaya por su boleto. Yo le aseguro que se la va a pasar espectacular.
en la Arena Theater el sábado, los más master, Rogelio Ramos y José Luis Agar, juntos para usted, Houston. No me falle, Houston, ahí vamos para allá. Los master. Gracias. Qué chulada. Esto es este fin de semana ya, ¿eh? Porque el próximo fin de semana también está de poca madre. Voy a Durango. Después de un chingo de tiempo que no iba, voy a Durango. Vamos a ir a Durango. Esto es el jueves en Durango. En Durango salieron tres monjas. Es un corrido, ¿eh? No me lo sé, güey, pero me imagino que debe estar bien popular de madre. Ah, este es de Durango. Pero este es el otro fin de semana. Este que viene es el que estoy anunciando ahorita. De ahí vamos a agarrar un avión para Tijuana. Y en Tijuana me cruzo el puente. Pasan por mí y nos vamos a ir dos fechas. Los más de Rogelio Ramos, José Luis Agar. Voy a ir después el viernes a Lynwood, California. El Farellón Center. El Farellón, eso es en California. Ando bien mal de madre. El miércoles es en Durango. Y esta que te digo del Farellón es el jueves. El jueves vamos a California. Y luego el viernes vamos ahí mismo en California a Riverside. Oh my God. En el miércoles Durango. De esto es del próximo fin. El jueves vamos a Lynwood, California, el Farellón. Y luego el viernes en Riverside, California, en el Fox Performing. Así se Performing. Fox Performing. Así, compadre. Su pinche madre, compadre. Tengo miedo que me den la ciudadanía ahorita que están viendo cómo estoy pronunciando el inglés. Que yo enseñe la visa. Oye, no, pásale, compadre. Mira. Tú pásale, mira. Tu inglés mismo te está dando una bienvenida a este país. Ya saben, señor, muchas gracias. Estos son los lugares donde vamos a estar. Ahorita ya se está preparando. Los invitados ya los veo ahí como, ¿cómo le llaman? El team back. Ahorita llegas, güey, y la chingada. Oí uno que diga, no quiero que hablen de mis divorcios. Yo te estaba oyendo ahorita. No saquen el tema de mis divorcios. No quiero hablar más de eso. No sé, nomás escuché. Escuché así que el día de hoy no vamos a hablar de mis divorcios. Y si tú hablas de mi divorcio, yo hablo del tuyo. Se están amenazando, güey. Entonces, ya estamos a nada. Ahorita que dije de las señoras que están con la intención de operarse, cuando hablé de los eventos a beneficio y ese pedo, quiero hablarles de un doctor, amigo mío, Héctor Carranza. Doctor Héctor Carranza. Señora, esta promoción del señor Héctor Carranza, él está ubicado en el corazón de San Pedro Garza García, que usted va a decir, no, va a ser muy caro porque ese es de esos doctores para gente rica. No. Señora, si usted está cansada ya de tener ya sus tetas así como caídas, que diga, oye, ya mi papada ya es mamada, cabrón, esta madre. Que mi naricita, que la tengo como de boxeador que perdió. Así toda chat. Imagínense que tenga alguien la nariz como Kevin. Mira, ahí ponte, compadre. Imagínate una señora que diga, ¿sabe qué? Sí lo requiero, doctor. Mire, tengo la nariz de alcanzapapas. Común. Como un tucán. No, güey. Se me hace que contigo, Kevin, el doctor es un profesional. Que si te ve el doctor, a ti sí te diría, ¿sabes qué, güey? No, ya búscale por otro lado. Yo tengo mis límites también. No tienes idea. Síganlo en las redes sociales. Es asombroso cómo te pone el antes y después. Que usted está cansada, señora, que decir, ya estoy más desnalgada que la chingada. Ya las mezclillas ya no me quedan. Las mezclillas están todas pinches guangas. Están todas pinches. El doctor también hace unas operaciones ahí de pompa, que le transfiere su grasa de donde usted ya no la quiere, se las pone a lugares de donde usted las quiere. Tenemos una de antes y después de las nalgas, de una operación que hizo el doctor de antes, por ahí estaba, ¿no? La de, mira, antes y después, ahí está claramente la diferencia de allá de lado, mira, está toda pinchurrienta la señora, y acá ya es, hasta se va a poner un letrero. Querías carne, hijo de tu pinche madre. Mira nomás. Ahí hay para que te asfixies, chingado.
con el doctor Héctor Carranza. De verdad, señora, va a decir usted, ¿para qué me pasas eso? Pues yo soy de Guadalajara, yo soy de Tijuana, yo soy de Cancún, Sagar, yo soy de Estados Unidos, de Houston. ¿Para qué me pones un, por qué me promocionas un doctor que vive en Monterrey, que sus consultas las hace en San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país? Señora, porque usted se puede comunicar con él y primero hacen un contacto en videollamada, le cuenta qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted se quiere arreglar, qué es con lo que usted está incómoda. Usted, él le da las opciones con las cuales puede trabajar con usted. Eso es vía telefónica, vía videollamada. Si ya llegan a un acuerdo, ya es entonces ya cuando usted tiene que viajar a Monterrey para que le haga su operación. Y siempre le pedimos una semana de estancia en Monterrey, porque es cuando él se da cuenta que las puntadas, que para mandarla a su ciudad ya bien, para que no se vaya ese mismo día y luego ya, ¿sabe qué? Me duele tal cosa, doctor. No, en una semana ya él está al pendiente de usted para que se regrese a su ciudad y que ya vaya ya muy tranquila de que está sanando perfectamente bien. El doctor es un profesional, se llama Héctor Carranza, así aparece en todas sus redes sociales. Es muy importante para él que lo sigas en sus redes sociales para que ahí te indique él el antes y después, el tipo de trabajo, porque yo estaba diciendo de que ojalá y que la grasa me la pudiera quitar a mí de la panza y que me la pusiera en la riata, que pareciera un pinche sapo, que tuviera así una cosa tosca, que me ponga así una cosa tosca. Pero no le he preguntado yo si acaso es posible que haga eso. Entonces, estoy dando una información que no es correcta o que no es precisa. Yo le sugiero que se comunique con él en sus redes sociales y todas las dudas que tenga se las pregunte a un profesional. Doctor Héctor Carranza. Fuerte el aplauso, es otro de mis patrocinadores. ¿Qué onda con Hugo? ¿Va a traer mole ahora, verdad? Va a haber mole para al final echarnos un taquito de mole, muchachos. Mole y arroz. Yo siempre le digo, donde pongas el mole, el tantito jugo, hazle así el arroz por arriba, para que amarre. Las tortillas en el restaurante Las Cazuelas, restaurante que está en Apodaca, las tortillas de maíz recién hechas, recién asidas, compadre. Las tortillas de harina para los almuerzos, la que no se infle cuando la cosan, la tiramos a chingar a su madre. Una calidad increíble, un sabor. Hay más de 5 guisos diarios para la raza que vaya a jalar, que escoja de qué tiene ganas. De una calidad como usted puede decir, no, ya la gente ya no hace comidas como las abuelas, como la mamá, como. Sí, señor. Vaya a Las Cazuelas Restaurante. Estamos en Apodaca. La dirección es el 221 Apodaca Centro, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Usted puede ir a disfrutar de los almuerzos, chilaquiles con pollo, frijolitos, sus huevos al gusto, estrelladitos, rancheros divorciados, tortilla de harina de maíz, unas salsas exquisitas, y aparte el costo. Como le trabajamos y sabemos que trabajamos para la gente trabajadora de las oficinas de ahí de Apodaca, mantenemos un costo que está a su alcance para que pueda, que le tocó una pinche vieja huevona de las que no guisa, no se preocupe, usted cuenta con Las Cazuelas Restaurante. Oye, estoy contento ahorita porque los de 425 Producciones están relajados. Hay veces que me les voy de baño porque traigo al invitado con mariachi, con banda, con grupo, y luego se mete un violín y le no, trae un desmadre. El día de hoy, pues son micrófonos, está más relajadito, pero aún así, cuando tiene mucho trabajo y que necesitamos de mucha calidad, por eso es que 425 Producciones, estoy muy contento de que estén conmigo en esta producción, porque cada vez me felicitan. Oye, qué claro se escucha, Sagar, qué chingón se escucha. Digo, pues ni modo que diga gracias, no, gracias a 425 Producciones, que son los que me dan el servicio de audio para su evento que requiere de unas pantallas chingonas, 425 Producciones. Claro. Pero aparte de las pantallas, necesito unas robóticas de primer nivel, de rama alta, 425 Producciones. Claro. Que los micrófonos, que las consolas, requiero de calidad, 425 Producciones. Que necesito
que pongan un escenario. No hay escenario en el lugar donde estamos. Un escenario bien puesto con la calidad que requiere mi evento. 425 producciones. Tenemos servicios para cualquier tipo de evento. Para 425 producciones no hay evento pequeño. Que usted tiene un baby shower, 50 personas, le rentamos un par de bocinas de calidad. Donde usted va a escuchar la lotería cuando le estén dando, chingado. Cuando llegue el comediante, la vez pasada, güey, se quejó la del evento porque ya había sus invitadas y un baby shower. Entró el comediante, güey, se oía todo. No, no sé qué, la chingada. Y se ría solo. Se encabronó, güey. Y le dije, qué raro. Era Alan Saldaña, güey. Y nos dijeron, no, pues, ¿qué le hacemos? Sí tenemos buena calidad, pero ¿qué hacemos ya cuando está, cuando el problema ya viene de raíz, ¿ya? Entonces, délos de alta en las redes sociales. Usted tiene su posada con sus vecinos, tiene su posada en la empresa. No contrate a nadie que no sea 425 producciones. Tenemos para decir, no, pero pues se va a llenarla. Tenemos muchos equipos, tenemos mucho, toneladas de equipo para que usted, el equipo que requiera, ahí vamos a estar en su evento a un costo justo, a un costo que está al alcance de su bolsillo. Así somos en 425 producciones. Pues su pinche madre. ¿Cuánto hablé, güey? Su pinche madre. ¿Eh? ¿Qué tal que me pagaran? ¿Qué tal que me pagaran? Vamos a empezar con el cotorreo, señores. A la gente que se conectó, muchísimas gracias. Siempre hacemos cotorreo porque saben ustedes que es cuando aprovecho, doy mis funciones, les digo dónde van a estar mis amigos, mis patrocinadores, que son muy importantes en este programa, porque con eso yo salgo de los gastos que requiere este programa. Pero hay que darle el paso al talento que tenemos en esta noche. Estamos recordando un programa ícono de la televisión, no la televisión regia, la televisión nacional. Después se fueron a la internacional porque se fueron a Telehit con un éxito increíble. Y circo y la chingada, compadre. Y ahorita vamos a platicar de muchas historias y aparte de cotorrear y hacer parte de lo que hacían en ese programa con sentido. Ah, aquí se va a saber quién se estaba cogiendo a quién en esa época. Todo, aquí va a salir todo el pinche pedo. Entonces, vamos a acordarnos con quién estaba casado en esa época Burgos también, porque de repente nos confunde, güey, que en esa época con quién estaría casado Burgos. Nos echa, no. Ya te lo cico, güey. Dicen que hasta con Elsa, no seas mamón, no hagas esas bromas, son de muy mal gusto, por favor. Señores, estamos en Sagar desde el bar y está uno de los papás de los pollitos, señores. Aquí no hay comediante regio que no le haga una alabanza, porque él está con nosotros, Oscar. Oscar Burgos. ¡Qué chulada, Oscarito! ¿Está prendido? Sí, sí ahí estamos. En ese tiempo, sí, yo no estaba casado. Era soltero. Cuando empezó el club. Por eso trabajaba tanto. Cuando empezó el club. Sí. Mira. Fue cuando alcanzó a juntar dinero, pues estaba soltero. Ahí. Oye, alcanzó a juntar un poquito. Estaba viendo en tu monitor. Tenemos un podcast, Poncho de Nigris y yo. Sí, señor. Se llama Viejos Lobos de Mar. Los Viejos Lobos de Mar. Y desde que estoy con él, ¿no se han fijado que estoy más bonito? Oye, se pega lo bonito que... Sí, oye, sí. Y te iba a decir, Burgos. La barba y todo. Te iba a decir, oye, te ves bien pinche guapo. Tú siempre has sido una persona atractiva para las mujeres, para algunos hombres, no digo que para todos, ¿verdad? Para algunos hombres, pero ahorita te veo esa frescura. Ya parezco un Denigris, ¿a poco no? Mira, traigo la gorra para parecerme a Aldo. La gorra, además ya supe que van a ser un equipo de fútbol los Denigris. Y te nombraron auxiliar técnico. Auxiliar técnico. Dele. Y motivacional. Así es. ¿Qué? Y mucho que te gusta el fútbol y ahora ya vas a estar. Me gusta mucho el fútbol y le voy a la Jaiba Brava, sí, señores. Ah, ya no existe, güey, la Jaiba. ¿Cómo no? Está en la segunda. Ah, sí. Y hemos sido. Sí.
Hemos sido campeones de primera A y de segunda y no nos ascienden. ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa injusticia? La Federación Mexicana de Fútbol está mal y pagan una lana y ya no descienden. Mira, 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 mira. ¿Qué cosa tan rara? Pero deberíamos de levantarnos en protesta. Todos. ¿Verdad? Ahora, el equipo de fútbol de Tampico tiene una ventaja, que tenemos influencia extraterrestre. Porque tú sabes que hay una base espacial extraterrestre en Tampico. Es verdad. Que de hecho, yo sé por qué no hay ciclones en Tampico. ¿No ha habido ciclones en Tampico? Desde el 66. Porque los extraterrestres desvían el ciclón porque ellos aprendieron no calentar la plaza. Ah, ok. Sí, en el caso de que haya un ciclón, seguramente los norteamericanos van a querer venir a ayudarnos. Sí. Y en ese momento se van a dar cuenta que hay una base espacial y calientan la plaza. Y nadie hace nada. No, que los dejen ahí. Oye, que los dejen ahí. ¿Hace cuánto que tú tienes información de esa base, Burgos? Por supuesto. ¿Cuánto está ya oficialmente esa base extraterrestre? Después de 1966 que nos... ya no fumé, tío. No. Qué falta de respeto. Oye, por favor, es mi invitado estelar. ¿Qué? ¿Qué dijo? Si tiene problema con su forma de beber. Ya no tomo, para empezar. Ya tienes ya un chorro de años. 23 bro. Años de no tomar ni siquiera 23. Un chocolate envinado. Nada, no se mete nada, mi compadre. Por la nariz, no. No, nada. Ni tomado. Nada de tomado. Ni inyectado, ni nada. Nada. Pero, si tienes una... ¿Eh? ¿Qué dijo? Y sin coger, ¿cuántos años tienes? Dice. Antier, porque ayer estuve en Durango, no me la dan. Oye, me dicen que venías de Durango. Sí, de Durango. No, la gente que hace ejercicio, todos me dicen, tú haces ejercicio mientras que la sangre corra. Mientras estés oxigenado, mientras estés ejercitado y bien comido, vas a estar bien, no necesitas ninguna pastilla. Yo no he hecho ejercicio. Te cuento nunca. Una historia que no he contado, la voy a contar. Por aquí. Favor. Mi amigo Poncho de Ni, esta es exclusiva. Es exclusivo. Puedes decir, mi amigo casi Mayate. No, mi hermano. Tu hermano. Porque ya ahora soy de Nigris también. Mira. Entonces, si se fijan, fíjense mi perfil ahora. Qué diferente. Oye, te ves muy diferente. Muy atractivo, Oscar. Sí. ¿Eh? Te ves entonces, muy atractivo. Yo me fui, el día 28 de junio cumplí 65 años y Carito me quería hacer una fiesta grandota. Sí. Así como las que tú organizas. Sí, que vengan todos. Parecen boda. Sí. Y entonces, le dije, no, mejor vámonos a ya sabrás. Una playita, algo así. Nos ¿no? fuimos a Orlando. A Florida. A Florida. Con Mimi y todo ese pedo. Sí, Carito y yo. Y no es cierto, estoy diciendo muchas mentiras. Fuimos a Las Vegas. Fueron a Las Vegas. Fuimos a Las Vegas, sí. Chinga. Atención. Fuimos a Las Vegas. Están cerquita, no me lo critiquen. Sí. Espérame. Y entonces, no, fue al Parque España. Pero ya tenemos un puente nuevo hasta el parque. Precioso. ¿Cómo se ocupaba ese puente? Sí, la verdad, ¿eh? Bueno, el caso es de que me fui a Orlando. No, a Las Vegas. A Las Vegas. ¡Oh, qué la chingada! Vamos a empezar mira, de nuevo. Mira, vamos a hablar. ¿Me presentas? Vengo, me presentas. Señores, estoy muy contento porque uno de los grandes comediantes, no nomás en México, internacionalmente, de los mejores personajes, está conmigo esta noche. ¡El señor Oscar Burgos, señores! José Luis. Fuimos a Las Vegas. Fuimos a Las Vegas el 28 de junio de este año. Sí, señor. Pero mi amigo Poncho de Nigris me dijo, ¿qué? El miércoles 28, ¿qué va a hacer? Le digo, vamos a ir a ver el show de los Beatles. Ah, qué hermoso. En el Mirage. Sí, señor. Terminando, me la llevo a cenar y después de cenar, pues vamos a tener una noche romántica. Claro. ¿Ah? Hay video. No hay video. No hay video. Pero, no, que va a quedar dormido. Que se va a quedar dormido el no, señor. No, espérame. Mascada de mago, pendejo. Y total, que entonces me dijo, mi amigo Poncho de Nigris. Sí, señor. Me dijo, siéntete Superman esta noche. Y entonces vas a agarrar un Cialis, le vas a quitar la mitad. La micha. Te lo vas a chingar y te vas a sentir Superman. Increíble. Ahí va el pendejo de Burgos. Fuimos a ver a los Beatles.
Luego terminó, fuimos a cenar y en la cena fui al baño y ¡ah, que me aviento! A gusto. Con más. Llegamos al hotel. ¡Ah, su pinche madre! Me hacían los ojos así, ¡bum, bum, bum! Me hacía la cabeza, ¡bum, bum! Color rojo. Y que me empiezo a espantar, cabrón. Sí, claro. Dije, puta, me va a dar un pinche infarto. Y le hablo a mi doctor hasta acá, Monterrey, a Víctor Elizondo, que le mando un abrazo. Y le digo, fíjate, Kiss, ¿para qué haces esa mamada? ¿Qué pinche caso tienes? Si tú estás bien, o sea, no tienes problemas. Ah, pues lo hice. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice, ahora toma mucha agua, toma mucha agua. Y le digo, ¿cuánto va a durar? 72 horas. Cabrón. 72 horas con dolor de cabeza. Sí, el pito parado. Pero un dolor sí, de cabeza. Incómodo, no estabas a gusto. No, ni la pasamos bien. Esos 3 días la pasé muy mal. No. Fíjate que de repente uno... Tenemos un ritmo porque la naturaleza así es. ¿Sabes que yo me estoy inyectando? Ahorita, No. Testosterona. Ah, eso jala muy bien. Me siento muy bien. Ajá. Y aparte me dijo el doctor, porque es un doctor, me la está dando. Me dijo, esto no es para que, como un Cialis, como una cosa de eso. No. Eso te despierta el líbido. Sí, señor. Porque como hay el pávido y el návido. El líbido, el pávido y el návido. Eso, la testosterona me la recomendó el maestro Bracamonte. Sí. Yo, ¿qué? Pues si te ayuda también para el cabello, te ayuda. Todo. Tú que haces ejercicio, también y tus músculos. Te hace más volumen. Tus músculos se crema más rápido la grasa. O sea, jala muy bien. Es. Sí, así compadre. La chingada. Cola de perro. Ese cola de perro. Oye, para no haber hecho ejercicio en toda mi vida, ahí va. Oye, y te despierta eso, el líbido, que también es muy recomendable si usted tiene 50, 60 años. Y no es que no le funcione el piturray, sino que deja uno de buscar. ¿Sí? Deja uno de. Ay, mi amor, qué rico hueles. Pero con la testosterona andas. ¿Qué onda? Sí. Es verdad. Entonces, es recomendable, ¿eh? Bastante recomendable. Oye, y vaya que no la vendemos, para que no digan, ¿la quieren vender estos cabrones? ¡Qué chingados! Andas besando vatos, ya te vi que besaste. El aquí. Kevin está bien descompuesto, hombre. Sí. Está bien descompuesto. Ahora ya no es el comediante bicolor, el comediante bisexual. Bisexual. Qué chulada. Pues experiencias muy, muy, muy bonitas que tuviste. Y aparte ese rollo es para recomendarle que si usted se quiere atender de algo especial con respecto a su funcionamiento, vaya con un especialista. No se cree los amigos que tómate esto, que inyectate esto, que esto, porque a él le cayó muy mal. Entonces, un doctor. Me cayó mal la pastilla. Y luego ya le dije a Poncho. No me andes recomendando. No, sí, güey, no aguante. Hay personas que lo aguantan, hay personas que no lo aguantan. A mí no me cayó. No me cayó. Chingó. Bueno, el club fue una idea de Eugenio Azcárraga. Un saludo para el patrón. Que le mandamos un saludo, que estuve con él en la boda de Lore Lore. Sí, vi, oye, que muy elegantes todos, con frac. Muy bonita la boda de Lore Lore. Oye, pero ¿ella ya había tenido un matrimonio anterior o fue aniversario? No. Es un segundo. Un segundo, matrimonio. Una segunda nupcias. Nupcias con Roberto. Y que estuvo muy bonita la boda, por cierto. Pero la cosa es que ahí estuvimos en la misma mesa con Eugenio. El caso es este: que abrieron un canal nuevo en ese tiempo, el canal 5, el canal 34. Era el 34, aquí en Monterrey. Entonces me dijo. Toda la vida había sido el 2. El 2. Sí. Y entonces tienes que hacerme un programa en las tardes. Que la gente identifique el canal. Entonces le dije, vamos a hacer, ¿te parece si le ponemos Club 34? Para que la gente se le quede el 34, 34. Y lo relacione con el nuevo canal, con el Exactamente. Nuevo Exactamente. Entonces canal empezamos a hacer el programa en las tardes y resulta que para nuestra buena suerte empezó a tener mucho éxito el programa. Y estaba el Arturo Carmona, el Saburgos, Eunice Treviño, Rubén Garza y yo. Nos estaba yendo muy bien. Rubén, digo, Arturo se tiene que ir a México, ¿verdad? Porque a México, ya cuando estaba con lo de Brother. Las novelas. Ah, no, Big Brother. Rubén Garza se va a la producción de Lore Lore. Eunice trae nupcias. Sí. Y entonces incorporamos a La Parca, al Burro, a Panini y a Ingrid Leija. Sí, señor. Y ya había estado con Rudy.
Rudy también. Rudy. Es verdad. Pero el caso es que el programa ¡pum! Se nos va para arriba y nos cambian del 34 al 2 que tenía proyección nacional, sí, a través de Sky. Entonces en México nos empiezan a ver a través de Sky, y cuando viene el Borrego Nava y nos ve en el programa, nos invita a México, y lo demás ya es historia. Es historia. A otro de los sucesos de la televisión, que fue Guerra de Chistes. A Guerra de Chistes. Ahí fueron a hacer su presentación. Es un parteaguas también en la televisión. Te voy a decir por qué. Porque antes no podíamos los comediantes decir malas palabras. Y nuestro libreto, por ejemplo, Aldo Show, batallaba mucho. Porque lo invitaban a Noches de Humor con Jorge Ortiz de Pinedo y su libreto no lo podía expresar bien porque Aldo dice un pinche, un pendejo, y ahí no se podía. No se podía. Y en cambio, imagínate, en Telegit. Puedes decir lo que tú quieras, menos ya sabes las qué dos palabra. Palabras incómodas, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras tanto, puedes decir lo que. Puedo decir, pendejo, chinga tu madre. Puedes decirlo. Dije, sí. Puta, feliz. Entonces, por eso nos pudimos desplayar muy bien. Se hizo más, cada vez más natural la comedia. O sea, no tenías que El primero frenarte. Que empezó fue Adal Ramones con Memo del Bosque en su programa de Otro Rollo en Canal 5. Que empezó es, no, cabrón. No, sí. Y todo el mundo, oh, dijo cabrón. Sí, dijo, no, yo dije, no, ca. Y luego, atrevidísimo, mira, güey. Oh, dijo, güey. Qué locura. En la televisión. Sí. Ingesum. Y luego un día platicando, él y yo le dije, un día van a decir ver completa. Sí. Me dijo, yo creo que está muy cabrón para que eso pase. Y ya está. ¿Sí? Tú ves las en señal abierta las telenovelas de esas, las teleseries, y dicen riata, pero. Así como va. Como va. Sí, porque ya están hechas ahora para, pues, para las plataformas. De televisión, ¿verdad? Que está abierto, ¿eh? Ya nomás le pones para qué nivel de audiencia es recomendable. Y cuando ya decíamos los comediantes, bendito sea el Señor, ya tenemos libertad. Y luego, ahora no puedes hablar de esto y de esto y de eso, porque ahora la generación de cristal, puta mal. Ahora no puedes contar de gays. Ahora digo, no mames, no puedes hablar de nada. De monjitos, no, ya, de la religión. Que de es que en un tontito, está hablando de la gente discapacitada. O sea, no. Valió madre el pedo. No, y cuando antes nos reíamos de lo que sea, y ahora tienes que ser más cuidadoso en ese mira, sentido, ¿no? Ustedes contaron un chiste ahí en la arena, ahora con Brincos Díaz. Sí. Lo contó Tito el Ranchero. Iban dos soldados en una moto y derrapa la moto, chocan y no se caen. ¿Por qué? Pues porque iban soldados, ¿no? Sí. El chiste está bueno. Sí, está bueno. Oye, pues lo conté. Oye, créeme que veo en mis redes sociales, no te burles del ejército mexicano que nos defiende y dan sus vidas. Nunca me burlé, cabrón, nada más a ver de dos soldados. Eran rusos, hijo de tu pinche madre. Oye, en el programa tuviste mucho talento y muchos estamos muy agradecidos por ese espacio que nos abriste, que después de ahí nos sucedieron muchas cosas. Tuviste a gente de mucha experiencia, a gente también ícono de la televisión. Sí. En déjame decirte algo antes de que lo anuncies. Me acuerdo que le hablaba yo, Franco, hazme un paro, güey. ¿Qué pasó, padrino? Maciel le va a cantar el tiro a Ingrid y necesito unas coplas. Ah, es que a mí no me gusta la tele. Ándale, cabrón, ven, güey. Puta, padrino, son las 12 del día. ¿Qué horas es? A las 4. No mames, tengo que escribir unas cosas. Ándale, güey. Iba, güey. Sí. Y ahí estaba con su guitarrita ahí acompañando. Usaba la greña un poquito más larga, bien, un poquito chido, más cabezón. Digo, el Franco. El Potro también se salió de ahí, otro de los. De Potro, los a Potro la historia chingón. Con Potro. Él iba a contar chistes vestido de civil. Y un día me lo agarré y le dije: mira, Potro, tú vienes vestido así y la gente no te identifica. Tráeme un personaje, el que tú quieras. Entonces dice que llegó a su casa y vio su sombrero y dijo, bueno, a mí siempre me han dicho el Potro y me gusta usar el sombrero ranchero, pues voy a llegar, que soy un norteño que me llamo el Potro. Entonces llega con su camisa de cuadros, su sombrero vaquero, me dice, mira, soy el Potro. Le dije, ándale. Así mero. Vas para adentro y mira qué padre ahora. Le va muy bien, sí, y la gente lo quiere mucho. Sí. Pues, ¿quién no ha salido de ahí? Ahorita hacemos cuentas de cuántos. Pero uno de los que estuvo conmigo, que me fue a apoyar,
porque él ya tenía un hombrezote arribota. Sí. Y entonces le pido, mira, tengo una cosa que se llama ensalada de chistes. Si tú vas y me la enriqueces con tu presencia, seríamos muy felices todos. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que sí. Qué chingón, ¿verdad? Y ahí estaba, pintadito, con su peluca, con su carisma, con todos mis jovencitos trabajando. Chingón. Pasan generaciones y pasan generaciones y pasan generaciones. Y sigue siendo el consentido de Monterrey. Sí, señor. Aquí está con nosotros también Globito, señores. ¡En tu perra vida! ¡El payaso multicolor! ¡El payaso multicolor! No tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Sí, hago bien. No hago mal. Pero no, soy pobre, pero no cochino. Permítame. Tengo peinadito limpiecito, peloncitos, no crean piojos. Está limpio, limpio, limpio. Sí, ¡qué pacho! ¡Qué gusto verlos, muchachos! Estaba presumiéndote, Globo. Hoy, día de brujas, qué gusto verlos. Hoy venimos disfrazados, ¿de qué? No tenemos cara disfrazados de nada. No, si no. Tiene, ¿cómo no? Yo, de los de Nigris. De los de Nigris, no. Viene el de los de Nigris. Vengo de Aldo de Nigris. ¿Y yo de qué puede ser? Es que traía mi de Franco, vengo de Franco, mi lentecito. Ándale, de Franco. Cachetón, es que chinillo. Qué bonito, pues muy bonito sus disfraces, de veras. Tú de platanito. Ándale, de platanito. Como los licenciados, ¿verdad? Los licenciados que son como los plátanos. ¿Cómo? No hay uno derecho. Oye, qué bonito lugar es este, mira nada más. Qué hermosa, qué elegancia, qué elegancia. Sí, la de Francia. Este es Zagar Comedy Bar, pero el martes lo hacemos como un mini estudio. Quitamos las sillas, las mesas, ponemos las cámaras, las luces y la gente se conecta, se divierte con las historias. Como el Show Center. ¿Cómo que se conecta? Así, el Show Center, que hacen las butacas así para atrás y luego deja todo el espacio libre. Ahí se casó Lore. En el Show Center. Ah, sí, yo fui a la boda. Mira, ya hacen lo mismo que aquí. Hacen a un lado así las bancas. Para que baile la gente. Y ella, y Lore cantó con sus compañeras. Autos, moda de rock and roll. Ahí subieron. Así es que Lore fue parte de. ¿Cómo se llamaba su grupo? Fandango. Sí, hace ya 53 años estábamos haciendo cuentas. Oye, muy guapas de Fandango. Todas, siguen muy guapas todas. Todas, muy sí, bonitas, muy bonitas, muy bien conservadas. Qué chulada, así quisiera no yo fuman, una. ¿No fuman, no toman? No. ¡No! ¡Cállate, hocicón! No, ellas son buenas chicas. Ay, mira, qué hocico tan desocupado, ¿eh? No, qué hocico tan desocupado. Oye, pues no, muchísimas gracias por invitarme. Tenías que estar, porque ahorita, como lo mencionó Burgos, una parte esencial de lo que estamos recordando al club, ese momento que vivieron de éxito. Todo el mundo no hacía nada en las tardes. Maravilloso. Más que ver el club. Claro, yo todavía te andaba buscando porque ahí quedó un pendientito de un un sueldito del circo. Pendiente. Del circo. Sí. Del circo. Pero no, ya, déjalo así. Pues ya. Se me sirve más así, dice. Me sí, sirve gano más. Tú tienes más compromisos, sí, tienes más compromisos. Gano más dándole al amolado que cobrándole. La verdad. Oye, pero hubo mucho trabajo. Claro, fue una época maravillosa. Sí, la verdad que sí. Porque se hizo ahí un semillero de grandes comediantes, artistas, todos. Y un putillero, dice Calle. En todas partes. Oye, pero todo. Había muy buena vibra, ¿eh? A pesar de que era mucho el elenco, había muchos artistas. Eso es algo que tiene Monterrey, que a mí me gusta, porque sabrás, soy tan pequeño y tengo casi 40 años en Monterrey. Sí. Pero lo que me gusta mucho. Y otros 45 en México. Tampico. Y otros en. El caso es que los regios siempre hacen muy buen equipo. Hay muy bonito ambiente de trabajo y eso hace que crezcan, porque todo mundo se ayuda. Y nadie se sentía menos. ¿No? Ni la prieta, ni la güera, ni la chaparra, ni la alta, ni la jorobada, ni la chimuela. Ahora me habla Radamés y me dice, oye, abrimos otra fecha en Monterrey, en el bar de Zagar.
Le digo, y bueno, ¿cómo van? Va muy bien la venta. ¿Quieres que la impulse? ¿Cómo? Sí, para que yo lo anuncie en mis redes. Pero es tu competencia. No, hombre, somos camaradas. Somos amigos. Chingados. Y ya todo. ¿No dijo lo mismo Zagar? Mira, ¿le puedes creer a este par de lacras? Burgos. Mira la cara. Mira, ¿les puedes tú creer algo a ese par de lacras? Ya me voy. No, ¿por qué te vas a ir? No, no te vayas, es un programa no te vayas. Para ti, por para culpa tú. De un pendejo, es más, tú no te vayas. Para que quede claro, señores, la casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. Vaya, abiertos todos los fines de semana. Sí, señor. Con los mejores comediantes y los de México. Eventos a beneficencia. ¡Ándale! Los eventos a beneficencia. ¿Qué inventó Navarrete? ¿Qué inventó? Sí, se va. ¡Ponle un Oxxo! ¡Ponle un Super 7! ¡Encrómalo! El corazón que tiene este claro, señor. Okay. Mira, en su lugar tiene una camioneta afuera, ya que se le llena, la gente que llega... La echa esa camioneta y vayan con Navarrete, pobrecito, porque no tiene a nadie. Y le acarrea gente a Navarrete. Así te digo, qué corazón. Pero con su ladrillo, su garrote y su periódico. ¿Sí? ¿Sabes por qué? No. Bueno, es que cuando vas al bar de mi compadre, te dan un ladrillo para que te sientes. Un periódico para que te tapes del agua, porque hay goteras. Pero, y un garrote, porque creo que dan 50 baros por cada rata que mates. Para gente preparada. Oye, pues qué bonito, con esa publicidad se le va a llenar. Oye, imagínate nada más, tenemos aquí como invitado de la gente que era parte del club. Ahora lo veo anunciado en las carteleras cinematográficas. ¡En su perra vida! Se había imaginado. ¿Cuándo estrenaste la película? Ya ves. El estreno fue ayer lunes. Ayer lunes. Ajá. En Cinemex. Oreja. Imagínate. Pabellón nada más. M, séptimo piso. Qué chulada. Globito y yo. Una película que les va a encantar. Si tienen la oportunidad, ¿tú por qué rumbo vives? Acá por Valle Oriente. Ándale, pues por ahí busca un cine. ¿Quieres este banquito? Pero por ahí no hay. Espérame. Porque todas las de ahí son ricas, todas tienen pantalla. De 75 pulgadas. Espérame, nomás damos una sinopsis de qué se trata tu movie. Pues mire, es una película que trae un mensaje muy bonito porque es no te hagas menos. No te hagas menos. Si te desemplearon. No te hagas menos. Okay. Y entonces la vida te pone enfrente de ti algo que te va a decir que tienes que disfrutar la vida, que no nada más es trabajar. Estoy de acuerdo en eso, totalmente. Ustedes se la pasan trabajando. Estamos trabajando y trabajando para cuando ¿quién? Acuerdas. Para el Sancho. No, imagínate. Pero tú también te la pasas trabajando. Por eso, pero yo me divierto. Ok. Y ustedes sufren. A ver si llegó el hielo. A ver si llegó la cerveza. No, están sufriendo. Estamos angustiados ahí. Pero estoy de acuerdo. Hay que tomarse un espacio. Que al cabo decía mi mamá una frase: ni más ricos ni más pobres. Hay que tomarse, pero no tomarse mucho porque a JJ le pasó. Ah, sí, que se le pasaron las copitas. Le pasó. Se le pasaron. Pero fíjate, pero ¿sabes que qué? Dicen que le echaron algo a la bebida. Sí, ahí te va. Porque no estaba reaccionando. Ahí te va. Porque ya me la sé, a mí también me llegó a pasar. Sí. Si estás tomando un medicamento para la gripa y le metes alcohol, ya valiste madre. Le va el rollo. Y fue lo que le pasó. Y además él tiene un showzazo, y te estoy hablando honestamente, de los mejores shows que he visto yo. El señor, ¿qué te dieron, Globo? Es que estoy tomando medicamento para la gripa. Fíjate qué cosa. Yo me lo he estado fumando. Ay, qué bárbaro. Pues sí, hasta acá llegan los olores. Huele a puro petate quemado. Mira, a zorrillo atropellado. Espérame, ahí les va. Ah, en inglés. Zorrillo atropellado. Sorry, atropellado. Robito. ¿Qué pecho? No me puedes decir nada. Aquí está y lo enseño. No es ningún teléfono, ¿verdad? No, es mi permiso de COFEPRIS. Ah, ok.
para que te tienes que dar de alta como consumidor de cannabis. Para uso recreativo. Para uso recreativo, no para venta, no para nada. Él lo usa. Yo te entendí que marihuana era... Marihuana autorizado. No, cogipris, que es cogeprisa. No, no, cogepris. Ah, mira, ahí dice. Tien, me imagino que como todo hay una regla de no puedes tener más de ciertas cantidades, ¿no? Mira, aquí hay una instruyenos, cosa. No, por no favor, te, master. No te habla de cantidades, a lo mejor puede ser una laguna en esta ley. Lo que sí es que no puede ser en un lugar público, claro, no puede ser frente a los niños. En un lugar techado. En tu casita, libre de... En un lugar que no se intoxique alguien más. Nadie más. Más que el que quiera. Entonces, de preferencia tu casita. Y para que no tengas que andar haciendo negocios con gente que no deseas, puedes tener en tu casa una plantita y de ahí hacer tu tecito, o hacer tu brownie, o hacer tus gomitas, o un porro, que a mí no me gusta mucho fumado porque en los pulmones no es bueno tener nada de humo. Yo traigo, si quieres. ¿Qué traes? Ah, sí. Pues, de esa que dices tú. ¿Gomitas? Sí, gomitas. Gomitas. Si tragas mucho, gomitas. No, lo que pasa es que, bueno, cada quien, el THC se ha visto que tiene muchas ventajas y la gente está mal informada. Yo creo que necesitan un poco de información al respecto, científica, no lo que te dijo tu abuelita. O sea, una información basada... ¿Tu abuelita era generala? Era coronela. Ah, coronela. No, esa le entraba al mar. Eso es... De verdad. Sí, no. Sí, las Adelitas. Se fueron. Las Adelitas se iban con otros, pero ya iban ya bien entradas. Sí. Sí. Las Adelitas son de la época revolucionaria, ¿verdad? Te digo una cosa, Francisco Villa... Pancho Villa no dejaba que tomaran alcohol. Él odiaba el alcohol, pero sí dejaba que se echaran un gallito. Que se echaran un fíjate nomás. Era y un tenía, hombre muy inteligente. Sí, fíjate. Es el que creó la frase que dice... Que, que cómo te acuerdas, dice aquel no, cabrón. No es que yo me acuerde, baboso. Lo leí. Oye, es el que creó la frase que dice que solo los caminos queden sin sembrar. Que digo, mire, compadre, qué bonito lo que sembré aquí. Dice, ¿qué sembró? Mota. Sí. ¿Pero por qué con sandías? No, son soldados, córrele. Ya llegaron. Córrele a la chica. Oye, estuviste en muchos programas. El horario yo creo más cómodo, aparte de tus programas propios, con Lázaro Salazar, que fue... por años, ¿verdad? Ah, sí, con Lazarito. ¿Te acuerdas de Lazarito? Por supuesto que sí. Porque él ya no se acuerda de nadie. Qué bueno, dijo, que tú sí. Mira quién es. Y le tienes que decir que referir a la persona. ¿Para quién es? Mi compadre. Ahorita ya está acostado, dormidito. Porque en el asilo los acuerdan muy temprano. Les dan su baño a las 6, su gelatina, su pijanita y a dormir. A las 7:30 están bien dormiditos. Ya, como los pajaritos. Oye, ese horario estaba padre. En un horario que no me gustó mucho que te dieran era, porque yo iba llegando de trabajar, prendía la televisión, estaba Globito a las 5 de la mañana un noticiero. Ay, sí, el hijo de la madrugada. A la madre. Era a las 5, ¿verdad? A las 5 de la mañana empezaba. Madre. Yo tenía que estar ahí a las 4, 4 y media. Despertarte a las 3. Y era en la calle. Andábamos allí en la esquina de la Alameda. No. Saludando a la gente. Sí, digo, no, ya en la calle ya no había gente, pero los que entonces, escribían o llamaban. ¿Que es bien divertido tu trabajo? Sí, sí, es bien divertido porque ahí me levantaba temprano. Entonces es muy divertido porque aprovechas bien todo el día. Pero hablaba mira, puro borracho. Mira. Ya, pásame el teléfono. Sí, bueno. Oye, es que a Chabelo lo veíamos todos los desmañanados, ¿no? Sí, en la mañanita. Sí, imagínate más cómodo a las. Gracias. Ay, gracias. A las 5 de la mañana, pues llegamos. Cuando en ese entonces los permisos de las discotecas no eran tan cerrados, porque ahorita es a las 2 de la mañana. En ese entonces eran a las 4 de la mañana. Corría el año del 2007. Fíjate nomás. Muy presente. Cuando eran discotecas, es correcto, cuando eran discotecas. Llegábamos de la fiesta, ibas a echarte unos taquitos de barbacoa, según donde vivieras era la onda, y luego prendíamos la tele porque ya sabía que estaba
Globito al aire. Sí, el hijo de la madrugada. Y lo hacíamos afuera de la escuela Álvaro Obregón. Ah, siempre era ahí. No, no era ahí. Cambiábamos, porque sí es cierto, como dice el burro, era, a veces lo hacíamos en los table, en el Spugna. En el Spugna. Que estaba enfrente de lo que ahora es el edificio Pabellón M. Ah, cierto. Se llamaba Spugna. ¿Y veía salir ya las muchachas? No, seguían trabajando. Ahí estaban chambeando, sí, y ustedes afuera. Y nosotros haciendo el trabajo aquí, haciendo el programa aquí, y las otras allá besando. Yo trabajaba ahí en el Pabellón M. ¿De veras? Sí. Pero hace poquito que fue lo del Pabellón M. Pues sí, hace poquito me salí de ahí. Antes era... Ah, sí, es que ahí era lo de Televisa. Ahí antes era el mercado, antes era el mercado ahí. No, es que yo, acuérdate que cuando yo me salí de Televisa, ya estando en el Pabellón M. ¿Alcanzaste a hacer programas en el Pabellón? ¿Como cuánto, burro? ¿Unos 6 meses de programas todavía? Ajá. Pues está bien, inauguraste las instalaciones. Sí. Ya las otras ya están muy, ¿verdad? Pero las extraño. ¿Sabes? Ay, sueño que estoy en... Sí, sí. Sueño que estoy en los pasillos de Televisa de Espinosa y... Sí, voy a llorar. Y de José Marroquín. ¿A poco todavía? Sueño. Yo una vez soñé, pero con la del clima de ahí. Su madre. De esas de que te pesca el frío y dices, por no ponerle atención a la nalgona, cabrona, porque te dijo que iba a ser frío. Que iba a ser frío. Nada más que uno distraído. Y tú ya bien mojado. No había llovido. No, hacía frío. Es que fueron muchos años todos los días ahí, ¿no? Lógicamente me... También sueño con mi casa de Tampico, ¿no? Claro, pero estás hablando también con una persona que ha estado en todas las televisoras regionales. Sí, ¿verdad? Ya estuvo en Multimedios. ¿Tú? ¿Tú? No, él apenas acaba de cambiar. ¡Ah, no, hombre! Te falta que pases la visita de los 7 templos. Que de uno te veas a otro y el otro te veas a otro. Y está bien padre porque dejas amistades. Desde el canal del gobierno. Ándale, TV Nuevo León. TV Nuevo León, TV Azteca. Que por cierto, en TV Nuevo León tengo mi programa. A ver qué día van. Sí. No sé cómo anden ustedes con el gobierno. Bien, gracias a Dios. Bueno, paguen sus impuestos y claro. No culen. Entonces... Entonces son los miércoles a las 10 de la noche. Se llama El Atolaje. ¿Yo puedo el miércoles? Los miércoles yo puedo. Un día Órale, que me invites, cuenta ya conmigo. Ya quedó. ¿Me voy con ropa o sin ropa? ¿Cómo es el programa? De preferencia sin. Para que se ponga. ¿Para qué gastas? Una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste en Multimedios tú? En Multimedios una temporada como de 15 años. ¿15 años? Cuando estuve con Lázaro. Porque fuimos pareja. ¿Qué parejita? Sí, fuimos pareja. Pero bueno, todo por servir se acaba y acaba por no servir, terminamos. Oye, pero Multimedios está muy bien. Las instalaciones están muy bonitas. Lo que viene. Todo lo que viene. Es una empresa que va creciendo muy, muy a pasos agigantados. ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho de estar en Multimedios? Que es una... Las viejas de Chavana que están. ¡Claro! No, ¡Robertitita! No te asustes, es broma. No, me asusta. Caro, no es cierto, Caro, no. No. Me gusta de Multimedios que es una empresa regiomontana. Eso sí. Y entonces, 100% pues, regiomontana. Pues, chido. Qué chulada. Y ella, además, aparte se lleva muy bien con el compañero de trabajo. Claro. Con la mole. Con la mole. Ah, me saqué increíble, la lotería. Increíble, increíble. Muy, muy simpático la mole, muy ocurrente. Y un excelente compañero. Me gustaría hacer una mención antes de pasar a... Porque sabes que como normalmente hay música y no monetizo ciertas partes, tengo marquitas para anunciar. Ah, bueno, ándale, mención. Échate tu anuncio. Entonces, déjame ver que me pase, Dianita, una mención de la que ella crea. Ah, el Grupo Corona. Ahí está. Te voy a platicar Corona. Del Grupo Corona porque cuando vino otro compañero que se llama Aldo Chow, dijo, Grupo Corona, los que venden la cerveza. No, Aldo, ese es el Grupo Modelo. El Grupo Corona, tenemos más de 50 años dedicándonos a hacer bebidas alcohólicas. Más de 50 años, con más de 20 productos en el mercado ya, con una calidad increíble. Los puedes encontrar en las principales cadenas de autoservicio y conveniencia. Oye, por ejemplo, estoy viendo aquí que tiene whisky escocés con aroma de
amaderado. Amaderado. De maderas, de este maderas. Es el gran Douglas. De maderas. ¡Amanerado! ¡Amanerado! ¡Te hablan, si no es amanerado! Oye, espérame. No sabía que tenían tequila reserva don Armando y que tienen... Aquí está. ¡Órale! Mira. ¿Sabes qué me gusta? Alambrusco italiano, mira. ¿Sabes qué me gusta del tequila? ¡Nos la mamamos! Dijo... Y la botella es para darnos valor, Lloyd. Señores, esta es la botella que he anunciado por más de 4 años, porque ellos venían por ¿cuántos meses, Dianita? Venían por 2 meses y tienen 4 años como mi patrocinador. Bonito. Y además, aparte de eso, cuando se termina la botella, puedes regalar este como anillo, como Nodal. Claro. Le dio a Belinda. A Belinda le dio un anillote. ¿Eh? Y ahí llega la Amazon, hello, how are you? Anunciando tu anuncio. Se lo andaba pidiendo al final el anillo Nodal. No se lo pidió desde el principio. Entonces, ay, ¿sabes qué me gusta de esto? Que tiene la mayoría de los tequilas, a mí me gusta el tequila. La mayoría de los tequilas tienen que 38% de alcohol, inclusive hasta 41% de alcohol. Este tiene el 35% de alcohol. Está chido. Muy leve, porque si usted dice, me gusta el tequila, pero voy a una reunión, no me quiero emborrachar. Ah, pues te tomas dos de estos, tres inclusive. Para degustar. Para degustar, claro. Y no te va a pasar absolutamente nada. Qué bonito, porque luego se ponen mala copa. Ah, no. Ay, qué feo el compadre cuando empieza a tomar y se pone mala copa. Como el perro Guarumo. Ándale, el perro Guarumo es un mala copa. Es un mala copa. Manoseando a una muchachita la vez pasada. El perro ya borracho, ya borracho andaba. Se casó con ella. Ah, sí. Déjate platico. Sí. Déjate platico todo el chisme. Oye, se le montó. ¿Qué fue lo que dijo Marisol? ¿Tú estabas cuando Marisol en el evento de su aniversario? Sí. No pude ir, andaba trabajando. Estábamos todos arriba del escenario, estaba Rogelio Ramos, estaba Teo González. Sí. Estaba allá en el micrófono y estaba yo también allá arriba. Y luego voltea y dice, ¿Y Carito? Ah, de andar en los columpios. Estás divirtiendo ahorita. Pero luego voltea y me dice, ya ni chingas, Burgos, la agarraste antes de que le crecieran las chichis. Qué hermoso. Vamos a terminar el comercial bien. Sí, por gracias. Por favor. Ya. Gracias, Globo. De mamadas. O sea, lo que deja y luego lo que apendeja. Ok, está bien. Ay, tenemos bebidas también enlatadas, que eso está muy padre, porque se le dice al público, está el light, que es un whisky con agua mineral, ya enlatado. Y tenemos el de cítricos. Son bebidas alcohólicas. Por favor, no se le dé a menores de 18 años. Porque como lo pruebas, y ya ves que el Sprite, las cosas de toronja, le quitan el sabor al alcohol. Al del 18. A más de 18 para consumir alcohol. Ah, claro, pues no vas a probar al de 18 antes de los 18. No, claro que no. No. Entonces, mira, más que bonito. Yo le recomiendo. No te entendí cómo. Ya no se enreató, que tiene alcohol. No se la dé a niños, porque de repente puede saber como un refresco. Pero tiene el whisky ahí incluido. O sea, como tiene un sabor dulce y con burbujas, puedes confundirlo con un refresco. Ah, mira, ten, hijo, para que coma. No, es alcohólico. Es alcohol. Es una bebida alcohólica. Oye, ¿con qué porcentaje de alcohol? 5%. El 5%, digo, eso es algo. Sí, cómo no. Y una cerveza anda. En 8. Es un poquito menos que una cerveza, pero usted se le recomienda que no se lo dé a niños. Se recomienda mucho para los moteles este. Ah, ¿por qué? Sí. Porque si tú llevas una botella de whisky, estás con la muchacha. Al menos yo me amarré una jovencita. ¿Pero en qué motel? Depende. No, porque hay varios. De moteles hay unos que traen... El Kioto está bonito. El Kioto. El Kioto. El Kioto hay uno que por la carretera que sí. Es... ¡Ah, el chino! El chino. El chino. El chino. Kioto. Globo, tú oíste Kioto y te fuiste por otro lado. No, dije yo, ya están subiéndole a la ¿cómo que plática? El Kioto está rico? ¿Qué? Está muy cómodo el Kioto. Lo está recomendando. Entonces, usted lo pone ahí, en el lavabo con hielito y pues ya tiene. Porque si no, con la botella, estás con la muchacha. Me da pena reconocerlo, pero sí me llevé una muchachita unos 20 y tantos años en el motel. Qué mal, está muy jovencita. Fue lo que pensé yo. Una sexy vaguita. Completamente desnudos besándonos. Ay, qué cosa tan bonita. ¿Lo grabaste? No, está grabado. Ah, lo hubieras grabado.
No hay video. Ah, grabamos uno entre el flaco y yo, nos chingamos una allá. En... De veras. Pero después te sigo platicando. Un trío. Ay, la muchacha me pasaba las manos. Pues así. Por la boca. Ay, ¿en serio? No, no sé ustedes, vea, pero yo así como cuando ando prendido, chupo, chupo. Sí. Chupo. Yo ya no chupo desde los 23 años. Y como que ella dijo, ah, le gusta ese pedo a este enfermo. Y me, cada rato me pasaba la mano. Porque no sabía yo sus intenciones. Hay mucha muchacha muy mal. No, pero yo creo que el que más mal estás tú, pues tú fuiste el que la llevaste, animal. Fíjate lo que hizo. ¿Qué hizo? Con su dedo. Ay, no. Sí. En el niés. Tantito más para acá del niés. Ay, no, el niés. No, más para acá. Ah. Porque el niés es niés huevo, niés cola, en medio. Ajá. No. Esta sí. En el apestoso. No, no. El llamamoscas. El llamamoscas. El llamamoscas. El sin esquinas. Pero no creas, hasta aquí nada más. ¡Y! Pero traía uña de esa. Uña, ah, uña larga. Larga. Swarovskis y su chingada. Ay, ¡ah! Swarovskis y la. ¿Sentiste como la riata del babo? De cuenta, donde iban pasando. Que después me quedé pensando, lo bueno que se lo ensalivé el dedo primero. Eso de sí, buenas. De buenas. Sí. Si no, imagínate. Como calcetín de reversa, así hubiera sido muy incómodo. Ay, no. A usted que. Pero no tiene nada que ver. Pero con eso duele. He leído. Dicen, platican. Pero Grupo Corona. Nada más es un dedo, no. Pero le metió los cinco. Se los chopeó. Chopeaditos. Chopeadita. Señor, a usted le van a meter los cinco dedos, Grupo Corona. Tiene que. No tiene nada que ver, ¿verdad? Para que no sienta. Oye. Fíjese nada más. Le voy a leer nada más antes de despedir a mi patrocinador, Tequila Reserva Don Armando. Tenemos ya, cuando empezamos, nomás veníamos con el cristalino. Y ahora hay reposado, hay plata también. Don Armando. Tequila Reserva Don Armando, un sabor suave y exquisito al paladar, con un toque de roble y vainilla. Oye, roble, oye. No vino roble. Lo que está. A propósito, lo que estaba viendo es que está en tienda de autoservicio y conveniencia. O sea, en cualquier super... En un Oxxo, en un Seven, en Soriana. En todos lados. Sí. Ahorita que decía del olor, dice, un aroma, notas fuertes a madera, hierbas y chocolate. ¿Hierbas? Hierbas, ándale. Trae sabanitas. Cuando hueles... ¿Qué? Ay, cabrón, a pura rascada de huevos huele esta mamada. Ah, es mi dedo. Ya nomás lo bajas el dedito. Ándale, ahora sí. Un sabor muy especial. Mi respeto, doña Mari. Oye, no sé quién está haciendo esto como el TikTok, pero le está quedando bien sabroso. Ándale. Ni, no se le pasó ni de azúcar ni de sal. Espero, dile a don Armando que enseñe a otro a hacer el tequila. No se nos va a morir ese cabrón. Entonces, dile a don Armando que nomás sacó un caballito. Culo. Ah. Les pido una disculpa a mis invitados. Es que él no toma alcohol. Yo no tomo. Él no toma alcohol. ¿Para qué los pides, hombre? No te creas. No, de veras, no. ¿Cómo crees que vamos a? Con confianza, a terminando la botella. Aquí hay cerveza. ¡Esperanzas! Que vayamos a batear a don Armando. Ahora, que si don Armando dice, dele una a Oscarito. No tomo. Puta, pero para que se la lleve a su mujer. ¡Llévatela, ya viene Navidad! Para que la regale. O que diga, una al globito. Mira. Y usted, el reposado, para que ya que no esté en reposado. Personaje y que tenga alguna festejo. Que esté reposando. Una copita en una fiesta, no qué pasa hermoso. Nada. A Caro le gusta mucho el tequila. Ahí está. Pues, ándale, te estoy diciendo. Tiene razón. Dale, claro. No, cállate, pues, no. ¿Cómo creen? Más de 50 años dedicándonos a hacer bebidas alcohólicas. Dime tú si no les sabemos ya. Estaríamos muy pendejos para no saberle. Pues más de 50 años. Lo dudarás. Mira, estas te las puedes llevar así clavaditas. Claro. ¿Verdad? Porque con eso que traen, ¿verdad? Poco alcohol. Claro. Las puedes venir, ¿verdad? Degustando. A gusto, te ponen en un plan así, a gusto, sabrosón. Sabrosón. Grupo Corona, otro de mis patrocinadores. Fuerte el aplauso para Grupo Corona.
Qué chulada. Oye, con confianza, ¿eh? Las estamos vendiendo baratas ahorita para... No, conste que ellos no hacen cervezas. ¿En dónde pongo estas, Dianita? Sí, por favor. Ay, por favor, señorita. Ahorita le damos su propina. Oye, tiene más seguidores que yo, la Dianita, en estos que... Pues que, si no lo dudo ni tantito. Que mi cuñada, la tan chingui chingue que cuñada. Y que estuvieras la madre como Dianita. Pero, oye, pues mira nada, pero mira nada más la coincidencia. Oye, no, pues, vamos a ponernos cómodos. De cómico. Porque estuvieron rodeados siempre, Burgos, ahorita que sí estábamos, rodeado de gente que te ayudaba a escribir, de gente sí que te ayudaba en tus sketches, sí, de que te ibas a cambiar y entraban otros personajes. Así es. Entre ellos, pues uno de que ha sido siempre, que ha estado contigo desde hace muchos años, es el Burro. Burro, Omar. Omar, que siempre, monjetón, mientras te estabas cambiando, estaban viendo qué chistes ibas a contar. Ahí estaba en calzones. Y el Omar te estaba diciendo, puede ser este o este, sí, o este. Así es. En lo que se estaba poniendo el personaje. Mucha gente no sabe que Burro es mucho de lo que yo he dicho es escrito por él o dicho por él. A mí me está pasando ahorita con Kevin lo que te pasa a ti con el Burro, porque uno está al aire y grita una pendejada y tú la repites. Así es. Y dices, ¿creen que es tuya? Que te estuvo con madre. Pues me la gritó aquel güey, nomás sí que no salió por el micrófono. Por el micrófono. Entonces bueno, nomás te alimenta. Pues llegaba... Es que cuando dijiste me está pasando lo mismo que yo con Kevin, dije, ya empezaron a faltar las cosas. Ya se empezó a robar aquellito. No, pues ya empezó que la cadenita, que el anillito, que dónde está. Oye, pues sí, el burro. ¿Y el burro? ¿Dónde está? Pero viene el monjetón, que también fue una de la imagen pues del club durante muchísimos años. No pudo venir otras de las gentes importantes que están contigo, pero ¿qué tal que Pepe Lara, Pepe Lara también. Viene contigo apoyándote? Ya hace muchos años ya que está apoyándote. 7 años tengo trabajando con Pepe Lara. ¿Les parece que los pasemos para seguir platicando y seguir? Y ahí nos echamos ahorita una ronda de chistes. ¡Que pasen los invitados! ¡Ahí se quedan! ¡Burrito! Aquí estás bien. ¡Burro! ¡Mi burrito! ¡Pepito! Por muchos años dándole imagen, compadre. Dándole imagen. Ahora sí, a ver si no se pierden las botellas. Pepito, qué chulada verte. Saludito. Compadre, qué chulada. Este güey es de la Casa de Papel. Viene con disfraz. ¿Quién te dijo que era disfraz? Un cabrón te dijo, es de disfraces, güey. Pues me dijeron, el monjetón viene también disfrazado, pero no trae el traje, él tampoco. Oye, pues ya no, está bien, compadre. Me cruzo para acá. Patrón, ¿hago bien o hago mal? Hace bien, hace muy, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Dónde trabajas ahora? Es el Pato Vulca. Es el Pato Vulca. El que te corrió. La risa. Oye, empezaron fuerte. Oye, yo me acuerdo mucho de ellos. ¿Cómo no? Muchos años. Claro, cuando andabas saliendo tú con esta. ¿Con quién? ¿Con quién? ¡No le muevas! Porque ¿con quién salía en esa época? Salía con la travesti, ¿no te acuerdas? La Chaki. No, pues nos conocemos de hace muchos años. Yo conocí al monjetón desde que era lechón, por ejemplo. Te conocí con cabello. Y luego también siguieron. Oye, acá hay un lugar. Dale, Lobito. Por favor. Estaba diciendo que para que se... Aguas con la pintura. No traen arma. Estamos platicando de muchas anécdotas de en esa época. Y otro, pues te digo, cuando empezamos a contar chistes, bueno, empezaron ustedes con el proyecto que había una banca y luego hacían una ensalada de chistes. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Que salía de juez Burro con una mandarria con la parca para correr. La parca hoy... Quería venir con nosotros, pero la mejor FM lo trae con lo de Halloween. Es cierto, está cubriendo. También Tito el Ranchero. No está cubriendo nada, lo colgaron de un puente peatonal y le pusieron un letrero, ¡Feliz Halloween! Mi amigo La Parca. Por lo flaco. Puro hueso, la huesuda. ¿Dónde está arriba? ¡Ah, mírala! Ahí está. Ahí está. El monje también se iba a disfrazar de La Parca.
Sí, la puerca. No te quedó el disfraz. No. Me quedó Juan Hueso. Sí. El monjetón no habló hasta después de 10 años de salir al aire. ¿Cuánto te tardaste en hablar, monje? Fíjate que al aire sí hablaba, pero con otro personaje. Pero Burgos al poquito tiempo me sacó hablando, pero en los shows, en la sala de chistes. Ajá. Y en el circo, ahí sí podía hablar. De hecho, me desquitaba ahí de toda la raza. Ahí decías todo lo que no te dejaron en el programa. Es que estuvo bien chido porque arman la ensalada de chistes, el proyecto para lo que es la primera en la casa de Oscar Burgos. Y de repente se me acerca Burgos y me dice, ¿sabes hacer la ensalada de chistes? Y yo, pues que les vaya con madre. Y dice, pero tú también vas. Y yo, ¿para qué? ¿O qué? Yo no cuento chistes. Pero bailo con madre. Dice, no, me dice, pues te vas a meter un monólogo. Y yo, ¿cuál? No sé, invéntate uno. ¿Qué le dijo? ¿No? ¿Qué le dijo? No, no me pagues, nomás dame de cenar. No. Eso me lo dijo a mí de miércoles a viernes, una chingadera así. Y yo no sabía que los comediantes se copiaban las rutinas. Entonces yo tuve que escribir la mía. Dije, ¡ah, la madre! Entonces yo empecé a escribir la mía y gracias a Dios me funcionó. Y ese día Burgos me inició como comediante. Yo no me lo imaginaba, la verdad. La verdad, y sí, fue la verdad muy, muy... Era una parejita muy a toda madre, porque la parca tenía su personaje, sí, 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 siempre acompañado del monjetón. Pero mira, llegó el pato también, y dice la parca, él es mi hermano, Luis Carlos. Bueno, ¿y qué? Pues que cuento chistes. Cuenta bien chistes, pero no, nada más me viene acompañando. Pues vas y pum. Chistes. Vas al escenario y cuentas uno. Y lo contó muy chistoso. Entonces, ven mañana de nuevo. Es que yo, ven, cabrón, ven mañana. Ven, todavía está en el banco, creo, que trabajaba en un banco, ¿verdad? Sí. Mi compadre Pato. Y luego, entonces, pasa el incidente desagradable de la muerte de la gata. Sí. Y lo escogemos a él para que vaya conmigo a hacer Telehit. Pero él nunca había hecho show. Y teníamos un show ya el sábado. Eso, el lunes sucede esto y el sábado tenemos show. Y me dice, es que yo quedé... ¡Vas! Otra vez. Oye, en ese entonces, pues estaban abriéndole el show a las lavanderas. Simón. ¿Verdad? Que era que también otro suceso que salió del club. Y pues eran escenarios grandes. También está cabrón empezar tu carrera y salir. ¿Cuánta gente hay? Dale, güey, hay 5,000, no hay pedo. No, seas cabrón, güey. Y la gata en Tijuana, él nunca había visto, pues nunca había trabajado en público. Pues sí. No era ni actor de teatro ni nada. Y pasó el fenómeno ese de Guerra de Chistes. Y fuimos a Tijuana y había 8,000 personas. Entonces dicen, y ahora con ustedes, la gata. Y las 8,000 personas gritan. Y me acuerdo muy bien que estaba el pasillo ese largo así en Tijuana. Y volteé a verme, todo espantado. Le digo, va, reviéntalos. A estar así, pero cabroncísimo el empezar algo. Bueno, ya cuando lo tienes bien hecho y todo, bueno, pues lo voy a hacer. Y ya sabes que lo vas a hacer bien. Pero cuando dices, es el viernes, ya apréndete esto porque tenemos el compromiso. Eso es lo que... Es que el señor era especialista en aventarse a esas mamadas, güey. Sí. Siempre decía, oye, el viernes vamos a la casa de Oscar Burgos. Dos, ay, güey, pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hacemos aquí en el programa. Y luego, pues sí, pero no hemos ensayado. Ay, güey, tenemos 3 meses haciendo lo mismo en el programa. Ya sirvió de ensayo. Y jaló. Pues precisamente el día de hoy teníamos... pensado hacerlo un poco de lo que hacían ustedes ahí en el club. La ensalada. Casarse con los que estaban ahí. Casarse entre ustedes. Siento que te están madreando, carnal. No, yo no. Siento que te están madreando. Imagínate. No, pues alguna ensaladita, pero digo, no hay prisa ni nada, pero para ahorita lo cuadramos. Tenemos un DJ ahí que también para que meta lo que hacíamos. ¿Era Yaco el que estaba con nosotros o Zabalito? Zabalito en la segunda parte. Era Yaco, luego se fue, lo corriste. Sí. No. Se fue con la lavandera. Era Yaco. Con la lavandera. Yaco, luego Zabalo. Ahorita está jalando con mi compadre May Salazar, el Yaco. Sí. Un saludo muy especial. Compañero mío de la secundaria. Hicimos la secundaria juntos en... Oye, la secundaria 3. Oye, pero el Yaco es el segundo fenómeno que le toca, ¿no? Porque le tocó el de la lavandera, sí, y ahora sí le tocó el de Brincosieras. Está con madre. Sí, ¿cómo no? No. Yaco está con May Salazar. Está perdido, es que a veces se desorienta. Sí, está ahí prendido el aparato, pa. May Salazar es otro, ¿no? Oye, Brincosieras es otra persona, muy en diferente. En el caso de... ¿De quién estamos hablando? De Yaco. De Yaco. De Yaco, que le tocó el suceso...
le tocó el suceso de las lavanderas, ahí perfectamente lo entendimos. Pero luego, y ahora, no, pero ahora le toca a Mike Salazar. Mike Salazar. Pero, no, pero no, no está con Brincos. No, no. Con Brincos no está. Brincos sabe su carnal. Con Brincos no está. Creo que lo vio una vez. Globito, llévatelo no con Lázaro que... a platicar. Que platiquen juntos. A lo mejor se entienden. No, sí, sí te voy a llevar. Traen la misma plática. Traen la idea, traen la idea. Oye, y sí hubo amoríos. Si hubo amoríos ahí, pues tenemos que aceptar. ¿Entre yo y Jaco? Que la gente... No. Pero... Entre el burro y la Chaquis. ¡Ah, la Chaquis! El burro y la Chaquis. ¿Quién era la Chaquis? El hermano del malito. El hermano del manito. De los manitos. Sí. Ya. Pero la Chaquis era la novia del perro Guarum. De perro Guarum. Era una muchacha muy alta, sí. Flaca, pero, ¿verdad? Le decía a la gata, agarra la onda, perro. Esa morra trae palanca de velocidades. Sí. No, la veías de atrás y se veían unos huevotes. Donde se echaba toda la verdura para atrás. Toda la verdura para la cajuela. Qué buena onda la Chaki. Le mandamos un saludo. Es bien chido. También estaba Ernestina. Ernestina. Ernestina del Mar. ¿Sabes también quién? Pues Marco Polo. Salía con la niña, con la bipolar. Juanita. Es la caballona. Pues la muchos caballona. También estuvo Regalito con nosotros en el programa. Regalito. Estuvieron todos. Sí, digo, y Franco Escamilla iba con nosotros, sí. a las coplas. Los Tristes Tigres. Iba también. Sagar. Iban los tres Tristes Tigres que iban a acompañar también a Maciel para llevarle serenata a esta niña. Sergio Mejorado. Sergio Mejorado. ¿A quién le llevaba serenata? ¿A quién le llevas a Renata Maciel? Porque cuando Maciel está enamorado de Ingrid. Panini también. Ándale. A lo de Panini fue antes. Ahí es donde surge el enamoramiento con Panini, que lo formalizan y todo el rollo. Sale tu bebé y luego, platícanos más de eso. El vato no se quiere meter en pedo. Platícanos. No, bueno, es que cuando yo invité a Carla ¿quién? Panini, a Carla Panini y ¿a dónde? Ingrid, a las dos, no, al programa. Ah. Al programa. Pero pasaron como 2 o 3 años hasta que empezamos a andar Carla y yo, ¿no? No fue luego. No, yo sé que no. No fue luego. 2, 3 años. No es mucho. Un año y pico, si acaso. Un año, sí. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Como, Omar, pregúntale a Omar, él todo sabe. ¿Qué? Omar, ¿cómo, a cuánto haber sido tiempo? El Cupido, güey. Sobres, Panini. ¿Sabes de quién fue el Cupido? De Carolina Castro. De Caro, sí, yo se la presenté. De veras. Mi esposa actual, sí. Órale. Ese niño fue el que me la presentó. Estaba bien cuqueado, no le quería hablar y fui yo, se la traje de sobres. Cuájese. Si sale a. Se chinga. Omar, si sale a algo igual, échame de volar un forno. Pues ya vi que estás cuadrando bien. Echen una llamada, dice Sagar. Pero de pedo me marcas, dice. Sí, hombre, pues. Había varios cupidos ahí en el programa. También Recta ha sido cupido. ¿De quién? ¿De mío? ¿A tuyo? Sí, ¿a quién te presentó Recta? Chingo, a la chinita, una novia que tuve que también él me... ¿De las que bailaban con él? No, era ese era cuaderno de ella. Era amiga y no. Recta fue cupido tuyo. No, sí. Es que este güey tiene como 200 cupidos, ha andado con un chingo. Sí, es que ha sido mi cupido, Kevin mío. Ah, sí, ¿de sí. quién? ¿Con quién? Pues, no, ¿sí decimos o no? Bien. No, es el club. ¿Para qué les vamos a okay. ¿Para qué les vamos a robar un ese cuadro? Sí. Nos cogimos una en Tijuana. ¡Ah, mames! ¡No mames! No. ¿En serio, Kevin? A ver, ven, platica. Tú que andas de metiche siempre, ándale, ven. Oye, pero organizamos, si estás de acuerdo, burro, porque tú eres el que organizas todo este pinche pedo. Sí. Una vueltita mientras, para que la gente se acuerde y lo bien que se la pasaban. Claro. Con la ensalada de chistes. Me parece perfecto. ¿Hay para pegarles o no? Sí, claro. Pues, ¿a poco crees? ¿A poco crees que no íbamos a tener? ¿A poco no crees que no nos íbamos a preparar? Tuvimos que ir a chingar una caja de huevo, la tuvimos que sacar. ¿Y de San Juan?
No, sí, jala, hay que calarla primero. A ver, nomás que jale, güey, porque si no jala, ¿para qué? ¿Con quién la calamos? Sí. Agarra dices. Al más pendejo, al más, al más pendejo. Vente, ándale. Por favor. Ándale, terco. A ver si jala, ándale, compadre. Vamos a ver. Pero no, vente, háblale a Kevin. Kevin, ándale. Kevin. Ándale de rojo. Este está flaco, güey, ahí te lo encargo, no, compadre. Me ve, no, me lo vas a desarmar. ¿Tú crees? No lo voy a mochar como no arbolito. No lo vas a desarmar. Una, dos. Ay, pues. Si jala, si jala. Si jala, si jala. Fíjate que yo hoy no sé si voy a contar chistes. No. Se me da que nos brincamos. No. Pero ve y tráete al que los cuenta. Al guaguá. Al guaguá. Al guaguá. Hay que hacer un espacio ahí para el guaguá. Sí. ¿Qué vamos a ocupar? Nada más que se salgan y que los vaya llamando el. Es que yo soy mudo, yo no cuento chistes. Pues pueden estar desde aquí, nomás es que aquí lo hacemos a un lado. De aquí y lo aquí vas pasando vamos para llamando, allá. ¿Sí? No, ya pero está. Entras de Pepe. ¿Qué parece si tú haces el papel que hacía la parca, compadre? Y yo me pongo aquí. Te pones conmigo a un lado, sí, y siguiendo el rollo. Y él eran los anfitriones. Y, okay. Y ellos eran los que platicaban tantito y nos hablaban. Exacto. Ok, ya está. Yo te sigo el rollo. Véngase para acá. ¿Sabes por qué platicaban? Mientras nos íbamos y nos cambiábamos de ropa. Y ahí se quedaban en lo que entraba un personaje y el otro. A ver, si no te molesto, porque veo que la producción está bien a gusto. No. Me da pena, de repente me da pena. Molestarlo. Para no incomodar. Para no incomodar. Sí. Lo más dijo eso. Bueno, entonces yo voy por el can. Ándale, tráetelo. Ándale. Y a Carito también, si quieres. Man. No, Carito. Sí, para que venga y te sobe. Para que baile el totó acá. Nos faltó lo que siempre has tenido en tus programas, que es el atractivo visual. Le dije a Caro Corazón, pero andaba ocupadita. Pero no queríamos problemas para nadie. ¿Sabes quién? También esta Fabiola. Fabi. Pero le tocó gira hoy. Y, sí. Pero sí quería venir. Ah, es que está, Fabi está, es del elenco de La Se Me Sienta. Está exacto. Trabajando con La Se Me Sienta. Pues ella está haciendo el papel, ¿no? Muy guapa. Está de pajarita. Ah, de pajarita. Está de pajarita. Sí, unas nalgas, compadre, que se le sacar. Su pinche madre, guapísima. Es muy buena compañera y la quiero mucho. Hermosa, güey. Es muy bonita. Ahí te encargo, no, si sale cualquier cosa. Sí, yo me voy a sacar más o menos así. No. Sí, algo así, más o menos. En ese ¿En qué margen. Modelo? No, ¿qué modelo? Ah, pues Carito, cuando hacíamos la ensalada, iban haciendo. Sí, es cierto. Sí. Hace veintitantos años. ¿Qué marca? Digo, ¿De qué modelo? ¿Qué modelo? No, ¿qué modelo? Fíjate que yo tengo en eso el rango muy abierto. Sí. Y es no que... nada más el rango. ¡Ándale! ¿Cómo ¡Ándale! Supo? ¿Cómo supo? Algo le contaron estos cabrones. Dicen que el olor, Lobito, tiene muy buen olfato. Lo duele. Es como te ves de pie, como te ves parado así. Sí, a ver, vamos a ver. Luego lo checas. Tú dices luego, quién aprieta y quién no. Ahí vas viendo el rango. A lo mejor esto me pescaste mal acomodado, pero... mira. Vende chicles. No, para nada. Y ese paquetote. Anímalo. Compadre, vamos a echarnos una ensalada de chistes. Vamos a aventarnos una ensalada de chistes. Mi compadre José Luis Agar. Mi compadre Burro, ¿cómo está? Bienvenidos. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Compadre, vamos a empezar con el primero de los que tú ya conoces. El cachetón. Así le dicen. Mi compadre Omar el Dientón. Desde Juárez, Nuevo León. Desde Juárez. ¡No, me vi bonito! El suelo. Cachetón. El suelo lleno de casquillos, ¿verdad? A toda la raza de Juan Nuevo León, aquí tiene su representante. Eso. Bueno, ahí va. Pero aquí, ¿cómo aquí, el chiste? Tranquilo. Aquí, compadre, lo que usted quiera. Okay. Aquí no hay freno, usted puede decir lo que usted quiera. Me va a poner mis putazos. Que al cabo, como quiera, ya tengo cuatro páginas que me han bajado. Tú ve por la quinta, tú puedes. Oye, pero te voy a decir una cosa, o sea, aquí la raza va a calificar, Omar, no es como allá, ya cambiamos. Bueno, okay. Sí. Okay. Que la raza sea, que la gente sea como el juez. Exactamente. Okay. Bueno, era un matrimonio, ¿no? Fueron a cenar con los jefes del señor. Está en un restaurante muy lujoso, están cenando con madre. Y se para la señora y dice, con permiso, voy a miar. Y se va la señora al baño. Y va el marido y le alcanza. No mames, no se dice voy a miar. Se dice, voy al tocador. Y dice la señora, al tocador, ok, está bien. Regresa la señora, se sientan a cenar con madre. Y la señora dice, con permiso, voy al tocador. Chanza y cague. No tenía escapatoria, compadre. La pregunta es para la raza. ¿Le pego sí o no?
Espérenme, tienen que tener en cuenta que fue el primero, es el que va a romper el hielo. Sí. Tomen en cuenta, no digan así a los pendejos que sí. Vuelve a preguntarle okay, al público, por favor. Sí, raza, sinceramente, ¿quieren que le pegue sí o no? ¿Claro? Les valió madre, compadre, te quise defender. Madre, es que tú, Omar, la raza es la que chinga, pero güey. Pero suave, para empezar suave. Suave, compadre, vamos suavecito. A empezar bien suave, sí, cómo no. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se fue chueco, güey! ¡Pendejo! Ahí va, listo, una, dos. Oh. Ándele. Le falló como por un metro en la primera. Es que como que agarró aire, tenía mucho que no pegaba. Compréndanlo, güey, también tiene 5 años de no dar con la mandaria. No, güey, con la mandaria. Qué bueno que aclaró. El burro está teniendo telefonía. Ando pedo. Tiene telefonía nueva. ¿Ah, sí? La 5G. La pinche risa es la que chinga, comadre. La risa es la que chinga, la risa es la que chinga. Hoy, que por eso... No, ¿qué es eso? No. ¿Por eso qué, compadre? No se lleven con mi compadre burro. ¿Por eso qué? No entendí. Que por eso se peló. Por eso se huyó. Compadre, Guadalupe bien representado por el cachetón. Claro que sí. Pues, Juárez, Nuevo León. Nuevo León. Sí, porque si lo tuviéramos en Guadalupe, otro pedo sería. Compadre, al que veo muy nervioso porque dice, yo nomás bailaba, güey. Yo nomás el cumbión lo bailaba así. ¿Qué me meten en pinches problemas a mí de andar contando chistes? Y hoy viene disfrazado. ¿De qué viene, compadre? De la bola 8 del Villa. ¡Que pase el monjetón! ¡Bailecito! Te pareces tanto a mí. Oye, sacaron los efectos más retros, engañarme. Sí, sí te pareces, pero a la gorda de mocedades, güey. Bueno, ya que vamos empezando retro. Primero te tengo que felicitar. Ah, muchas gracias. Qué pinche rasuradón de pelona se dio mi compadre. ¿Ah? Pero bonita, bien detallada. La más tres. Nada, no, todo brilla a la perfección. Y que los huevos te los dejaste igual. Igualito. Es 3x1. Oye, ¿cómo se alcanza, verdad? Adelante, mi estimado Pepe Flores, el monjetón. Ya que andamos retros. ¿Por qué me vas a pegar? Ah, güey, la gente decide. No. Ahorita él no tiene el mando. Okay. Está preguntando a la gente que es el juez. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué le dijo un Gerber a otro Gerber? ¿Qué le dijo? No, güey, es que el chile, güey. O sea... Sí, pégale, güey. ¿Tú crees justo, güey? ¿Hace cuánto hicimos ese pinche programa y todavía trae el mismo chiste, güey? No mames. Bueno, compadre, mira, ¿quién le dijo que hablara? ¿De quién no, fue la idea? Si ya nomás habló y Burgos lo mandó a la chingada, güey. Desde que habló, salió el programa, güey. A ver, voy a contar otro chiste. Pues en más. Espérame, nosotros no estamos mandando. Otra oportunidad para el monjetón. Otra oportunidad. Ya ni me acuerdo qué hacías, güey. Vale. Échale. A ver, sí, la puedo ir la vuelta así, güey. Pues sí, va. Adelante, venga. Era una pareja. Era una pareja y estaba. O sea, una pareja. Y llega las novias, estaban en la cama los dos. Y le dice la esposa: mi amor, si me compras unos zapatos, me los como. Y voltea la esposa: ¿cómo te vas a comer los zapatos, pendeja? Padre. Yo no voy a ser el verdugo el día de hoy, ¿ok? Sí. La raza decide. Dile, compadre, a ver quién... Señores, es que de repente, a lo mejor estaban distraídos. Al referirse él, me los como, se refería a los mecates. ¿Verdad? Sí. Hay que explicarle. Qué bueno que aclaró. ¿Le pego sí o no? ¡Compadre! Para que les quede claro, ¿le pego sí o no? ¡Ay, gordo! Ay, gordo, chiva. Suave. Es que tenía mucho que no te pegaba, güey. Sí. Hace una hora, mamón. Date la vuelta. Eso, muy bien. Hombre, este tiene donde le pegues esa espalda, no te preocupes. Sí, ¿verdad? Una, dos.
Ay, mira, güey, se puso rojo, güey. No, el es chingadazo. Que tiene colesterol alto. Dice Globito que él no trae chistes. Dice. No, pero no lo brincamos. No, lo que pasa es que no me estoy divirtiendo mucho con los comediantes. Mira, 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 mira. Tan mira, bonitos, mira. Tan profesionales. Sigues tú. Venga. ¡Pepe Lara! ¡Échale! ¡Pepe Lara! Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde mero? Acá, ¿de qué pero lado? Pero ya no les ponen música, les ponían una ¿verdad? Baila, sí, venga, baila, tiene que bailar. Baila, padre. Reggaetón y toda la cosa. Se me hace que ya valió madre, güey. ¿Por qué, güey? Aquí en Tuba le robaron las cejas a este güey. Ah, cierto. que no salga nadie hasta que salgan las cejas del señor. Hasta venga, que aparezca. Así ¡Pepe así. Lara! Pues se levanta el marido 8 de la mañana, se mete a bañarse con madre. Va y levanta a la mujer metiéndole la mano ahí abajo. Y la mujer, ¿qué tienes, enfermo? Dijo, pues quiero de ti para irme a trabajar bien a gusto. Y lo dijo, no, ando mala, ando bien mala. El marido sacó el billete. Tenga, mija, ve, chécate. Al rato vengo y te atravieso. Hombre, pues llegaron 8 o 9 de la noche. Llegó el marido y la vieja acostada en el sillón, así con su carilla de pendeja la señora. ¿Qué pasó, mija? Ando mala. Ando bien mala, traigo azúcar, dijo el doctor, las piernas hinchadas por comer tanta sal, ando bien mala. Y el marido cachondo, el marido primero, la que tenía en la mente, dijo el marido, bueno, ¿y del pedorro qué dijeron? Dijo, no, de ti no platicamos nada, te lo juro. Ahí quedó. Está bonito. No me distraigas con eso, digo, no me distraigas ahorita. Sí. ¿Cómo íbamos a hablar de ti si estoy bien mala de amar? A mí me gustó. ¿A ti te gustó? Sí. A mí me gustó. ¿Tú qué compadre? Calificación le darías? Fácil, fíjate, le faltó a lo mejor un poquito... más ritmo, pero ajá, un 9 sin problema. Un 9 sin problema. Un 9. Aparte me ando cogiendo el patrón, ¿cómo me pegas? Mira, mira, mira. No, pues es tu patrón, güey. De nosotros ya no es mi madre, güey. Ya lo corrimos a chingar su madre. Este tenía 8 meses de no verlo. A huevo, sí. ¿Qué calificación le da la raza? Mandar. ¿Quieren que le pegue? Esa no es una. Ah, no, merita pegarle. Fíjate cómo son. Ustedes quieren ver sangre luego, luego. En la cara no, porque me la hundes más. ¿Le pego, sí o no? ¡Sí! Ok, pero como yo creo que estuvo bien, sería un golpe ligero. Ligero. O sea no, mídete. No un golpe muy fuerte. No chingazo, no. O sea, no, sino, mídete, mídete. Algo sí, ligero. Siempre le voy a dar golpe ligero. Algo ligero. Perdón, Pepe, chingao. Fue sin querer, fue sin querer. Ya, es que tan malos, güey. No, falta. ¿Tan malos? ¿Tan malos, baboso? ¿Qué te pasó? Pues me operé para no tener huercos y ya quedé como que malo. Ay, andas light. No echas... ya viento pura leche light. Ándale. Sí fue leve, ¿eh? Fue leve. No, sí fue leve, fue leve. Chin chicharrín. ¡Hago bien! Compadre, ¿sabes qué era? Esta sección me gustaba mucho porque estábamos en la tarde escuchando... chistecitos y todo. Sí. Pero cuando llegaba el perro Guarumo. ¡Uy! ¡Míralo! ¡Chin! ¡Ahí viene! ¡Lo invocaste, Zagar! ¡Vea! ¡Échale el perro! Y así quedó por el Parkinson. ¡Pasó! ¡Qué onda! A ver, ya se la saben, carteras y celulares. ¡No! Está robando, señor. Bueno, es el programa, es un programa. Bueno. Estamos recordando el club, perro. El qué club de hace muchos años. Aroma trae. Huelo bien, güey. Tranquila. ¿Qué te gusta cómo huelo? Pues, sí me gusta. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Lobito? Yo te veía desde niño. Yo me acuerdo cuando estabas recién... Ay, era cachorro. Nacido, eras cachorro. Era cachorro. Pues yo, ¿tú qué dejo todo? No, ¿qué? Nada, güey, abre ese puto. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué se vas a pelear? El señor está sentado. ¿Cómo me está viendo, güey? ¿Cómo me está viendo, güey? Yo lo vi normal, güey. Yo no estoy pendejo. Desde que llegué me está viendo, güey. Yo lo vi. Estás en casa ajena. A ver. ¿Quieres putazos? A mí. No, güey, yo nomás decía, güey. Te estamos recibiendo bien, perro. Por eso, güey, ¿va a contar un chiste o no? Los que quieras, pero es tu y programa. No me voy, yo no voy a perder el tiempo. No, te vayas. No, no te es vayas. Que te vayas, sino que yo veía a la gente muy a gusto, disfrutando. Pero tú, güey, llegaste como agresivo. Llegó. Claro. El estacionamiento lleno de carros y yo perdiendo el tiempo aquí. ¿Te vas a ir a cuidar carros? No, va a robar. No me hagas esto. Jamás ha pasado un solo robo
en este allá, centro comercial. Allá, Navarrete, sí me dejan. Más de allá no hay carros. Ya me caí de nada. Saludos. Más de 8 meses de no verte y así vienes a hacérsela de pedo, Omar. Burrito, ¿qué estás? Onda? ¿Qué dice la Ingrid? No, güey. No, perro! No. Estás bien mal en noticias, güey. Okay. No, ellos decidieron tomar cada quien un camino por separado. La Ingrid no sentía nada por el burro. Entonces decidieron, ya cada quien tiene su vida. Bueno, ella, él todavía no. Bendita mano, burro. Pero bendita mira, mano que te da de comer. Pero entró a la nueva era. A la nueva era. El 5G. El 5G. Así anda mi compadre. Pero cada quien es feliz, pero estás bien mal en noticias. Eso pasó hace mucho. Ya casi ni llora. Está bien. ¿Qué tienes, güey? Traigo comezón en los dedos. Está el público. A lo mejor mucha gente está cenando. Mira, hay gente cenando. Y tú pasándote. Te voy a contar un chistecillo, güey. Dale, por favor, compadre, para recordar esa bonita época de la ensalada de chistes. Está bonito este. Es de una chamacona, ¿eh? Está bonita, acá. Ya sabrás. Y llega, estaban en el rancho. En un rancho. ¿Qué? Cualquier pinche rancho que te valga madre. No, ni te pregunté. Ni le preguntamos de qué rancho. ¿Qué pedo, Sagan? Tú dijiste rancho, pero no dijimos cuál ni nada, señor. ¿De qué, güey? Tú eres el que estás contando el chiste. Dijiste que un rancho. Y yo, ¿qué te importa qué rancho? Yo lo dije. Ni le dijimos cuál rancho. Así es, güey. Ni le dijimos. ¿Qué dijo Omar? Si lo dije, yo lo sostengo. Eso. ¿Cuántos son? ¿O qué, chica? Sí. Ándele, la mole no pega, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Ya. Sí, pero Omar, ya no lo distraigas, por favor. No, yo ya. Porque siento que el que te está distrayendo es Omar. Sí. Yo bien con el perro, somos es que camaradas. Dime que me sobo acá atrás, saltan los huevos. Yo te sobo, perro. Yo te sobo, ven. Dame una huella, güey. Perro. Ver, la chava bonita. ¿Cuál? La chava bonita, la que estaba en el rancho. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó con ella? Tú estás contando el chiste, pendejo. ¡Stop! Yo lo estaba contando. Tú lo estabas platicando. ¡Es un chiste, güey! Un chiste, así lo empezaste, de una chava bonita que está en un rancho. ¿Era por ahí? Sí, es correcto. Estaba muy guapa. Estaba bonita, traía minifalda. Estaba en el rancho, ya sabes, domingo de barbacoa. Ay, papá. La chava sentadita, sí, ¿va? Con su faldita, comiéndose los taquitos acá, pero con las piernas abiertas. Sí. Y entonces le dijo la tía, mija, cierre las piernas. Dice, no, tía, porque se me vienen las moscas al taco. ¡Perro! ¿Qué dice la gente? ¡Perro! ¿Qué dice la gente, señores? ¡Perro! ¡El perro no merece burros, un burro. Madrazo! ¡Nomás el perro aviso. No merece un madrazo! Apenas voy a preguntar si te pego o no. Iba a preguntar. Apenas. Estabas mamando que la Ingrid. Ya saben, el que le pregunte por. Usted sabe cómo le va a ir. Así ya ya no dije ni el nombre, compadre. No, compadre. Jamás. Oye, qué chulada, porque allá no tomaban cerveza. Ay, compadre. Están echándole. Señores, están echándole una cervecita. Yo no sé tomar, oiga. Pero, yo... Sagar, ¿no se verá mal que estemos aquí tomando? No, al contrario. A la gente le gusta. Ahí está el baño, ¿eh? De ahí está el baño. Es que a la producción nos falta una diadema y una laptop. A la producción se perdió una diadema y una laptop. Momento. A ver, una diadema y una laptop. Momento. No había pasado nunca. Momento. Jamás. Yo iba a aprovechar cualquier momento para decir que yo lo tengo por si se les perdió. Lo tengo. Voy a aprovechar el momento. No se había dado. Qué bueno que ya salió. Perro. Sea mamón, güey. ¿Para qué chingados me dice que le cuide esto que es de no sé quién? ¿Para qué me lo vas a cuidar, mamón? Apenas le iba a decir, güey. Es que no sabía de quién. Es tuyo, Globito. No,
Pero es que está preguntando. A lo mejor se distrajo con lo del chiste. Pero estoy oyendo lo que di, que él iba a preguntar de quién era. ¿Y por qué me dice, cuídamelo? Cuídamelo. No, güey. Mira, es si no cuidaste tus cejas, güey, te perdieron. Mira, ahí viene mi carnalillo. Mira, si. Sí, sí es tuya, es de aquí. Oye. Oye, qué mala onda, de veras. Ahí te lo tenía alzado para la hora que. Alzado, alzada. Ahí lo tenía alzado. Qué mala onda, perro. Qué mala onda, de veras. La neta, qué ratero eres, güey. No, nunca. Oye, o sea, me están acusando injustamente. Pues, ¿cómo injustamente? Injustamente. Si se la diste a mi compadre Pepe que te la cuidara. Manera, no, nomás me. Qué bueno que se fue a Multimedios a chingar su madre, güey. Sí. Más que allá sí me ven. ¿Quieres distraer a la gente con lo de la computadora, güey? Pues ahora pónganse abusados porque pues no vamos a estar cuidando también si se va a robar algo. ¿Qué más, fue güey? Lo que te dije? Que si hacía el atolaje, invitas comediantillos necesitados, sí. ¿Verdad? Y me empiezan a faltar las cosas. Puro puñetón. Puro. No lo hagan decir a mi globo cosas que no quiere. No, claro que no. ¿Verdad? Yo prefiero mejor seguir oyendo chistes tan bonitos. A ver, Omar, cuéntanos. La segunda ronda, si estás de acuerdo. La segunda ronda, me parece perfecto. Ronda. Como era también en el club, había una segunda ronda, pero entraban bailando, señor. Sí, señor. Escuchen y esto. Y según el rating, porque a veces era hasta tercera ronda, cuarta ronda. Ya la traigo. ¿Y la cara de pendejo para qué? Ya claro. Oye, va. Claro, estamos perro. En horario familiar. Sí, está bien, perro. Te lo recuerdo. Cuenta un chiste live. No digas culo, no digas cosas de eso. Entonces, para decir. Pero lo estás diciendo. Al decirle que no lo diga, lo estás diciendo. La estoy cagando. Entonces, tú la estás cagando. Chistes blancos, bonitos. Yo siempre los he hecho blancos, perro. Me sorprende que con esa panza todavía los veas. Es, bueno, es una muchacha. Como muy... perro te lo digo, ya te hace falta una desparasitada. Así nomás tenemos panza y ok, voy a tomar tu consejo, pero porque sí lo ocupo. Era una muchacha muy bonita. Va caminando la muchacha y por la esquina está una casa. Y en la casa, en la esquina, en la ventana, hay un cotorrito en una jaula. Y pasa la chava guapísima y el cotorrito. ¡Huila! Y se va la morra, ¿no? Siguiente día, la morra vuelve a pasar. La misma casa, la ventana, el cotorrito. ¡Huila! Che, cotorrijo es su puta madre. No. Es un chiste, perro. Es un chiste, perro. Me prendí, discúlpeme. Es que le decía Willa, yo creo que él se ofendió me porque prendí, es una, me prendí, me una bueno. persona, ¿verdad? Que no pero, permite. Pero el cotorro no existe, güey. No existe. Es ciencia ficción. Sí. Mira. Chingada. Adelante. Y lo ve la muchacha y dice: vas a ver, pinche cotorro. Si mañana vuelvo a pasar y vuelves a decirme así, te voy a pintar de negro, puto. Y se va la morra, pasa el siguiente día, la casa, la ventana, el cotorrito en la jaula. ¡Cuida! Te dije, güey. De su bolsa saca un spray negro, pinta el cotorro así con madre de negro y se va. Y al siguiente día vuelve a pasar la muchacha y el cotorrito así. ¡Ah, la chingada! Cambió. Y dice la muchacha, ¿qué? Hoy no vas a decirme nada. Dice el cotorrito, ¿cuándo ando? No hablo con Willas. No brinques mucho, Mar. No te vas a chingar una rodilla. Perdón. No te toca a ti. Estás de metiche, hombre. Ahí eran, güey. Ando contento, güey. Tú me la estás bajando, güey. Yo andas contento y yo te la estoy bajando. ¿Por qué? Hace un mes iba a ser papá y siempre no. ¿Y eso? Se los eché en las nalgas. Perdón, Zagar, es que... Oye, compadre, chingado, jamás había pasado esto en este programa. No, puros desfiguros. Nunca, 5 años puros ya con desfiguros. El programa. Y nunca había pasado. ¡Qué vergüenza, Globo! No, hombre, se hizo de verdad. ¡El atolaje! ¡El atolaje! Se hizo el atolaje fuerte.
Me dicen que les ofrezca algo de tomar la producción, pero ya, ya tienes ya agarrado, vida, ¿eh? Vale, a él no, por favor. Al de, perro de, no. De porque, fumar no hay nada. No, porque de fumar vienes, no hay nada. Vienes tomado, huele, huele alcohol. Sí, huele. Huele a huele a... Pero ya sí. Tengo permiso en la Cofepris. Sí. Huele a que le jaló el hilo el papalote. También. ¿Vamos a cerrar la ronda? No. Sí, señor. No, mira, güey. ¿Qué? Di, no te entiendo a ti. No entiendo a mi vieja tampoco. ¿Por qué? Porque dice, échalos donde quieras. Y se los echa a su hermana y se encabronó. No. Pues es que se parece, ¿no? Yo ahí... ¡Sigamos, sigamos! Quiero ver cómo sales de esta. No, mi respeto, yo no. Ni se tartamude. Aguántese. Corroboro el detalle, es verdad, se parecen un chingo, Sagar. Sí. Señores, seguimos porque estamos en la segunda ronda, acuérdense. ¡Vámonos, Pepe Lara! Pepe. Pues llegó la suegra, ¿va? A visitar al huerco, pero pues no avisó. Llega, toca la puerta y sale la nuera, pero desnuda. Para no decir en pelota, ¿verdad? Te ve mal. No, en pelota, sí, pelotas, se desnuda. En pelota salió la sea claro. Así pelotas. Salió en pelotas, bien machín. Y la suegra se encabronó. Dijo, ¿qué haces, huerca grosera, vulgar? ¿Dónde está mi hijo? Digo, no, pues lo estoy esperando. Y ponte algo. Dijo, no, es mi vestido de noche. Así le hizo la huerta. Digo, y se va a la chingada porque esta es mi casa y aquí mando yo. Oh, la señora se fue a su casa. Llegó como que llorando para decirle a su marido, ¡viejo! Y el vato no estaba. Se metió a bañar. Dijo, el vestido de noche va. Déjamelo, me lo pongo pues, para esperar al vato ya que. Llegó el vato una hora después. Llegó, dijo, ¡amor, ya llegué! Y donde voltea para el cuarto, la señora en pelotas, güey. Y luego dijo el señor, ¿y eso? Dijo, es mi vestido de noche. Digo, pues plánchalo, no seas culera. Ya está, se me mete el perro, se me mete el perro. Muy bien, ¿le parto a su madre o no? Compadre, hay que preguntar a la gente porque has preguntado a la gente. ¿Quiere que le pegue sí o no? Es que nadie. Dice Kevin, yo te quiero un chingo, eres como mi hermano. Lo que te hagan a ti, que me lo hagan a mí, dice, güey. Ah, sí. Dijo, ven, carnal, él es mi hermano, güey. Él es mi hermano, güey. Y lo que me hacen a mí, se lo hacen a él. Yo ni estuve en el club, güey. Ni yo tampoco. Pero como me ando cogiendo al patrón, aquí ando. Dale, él es tu hermano. Sí, sí. Mi hermano. Burgos, dicen que soy hijo de Oscar Burgos. Ay, se mama. Pero no creo, porque si yo fuera hijo de Oscar Burgos, fuera dueño de un restaurante. Pero lo tuve, andaba bien marihuana. O mínimo ya hasta tuviera chiches. Mira. Güey, pero de Burgos, pero con la huicha, güey. Una mamada así, porque... Sí. Ya ves lo que hiciste por andar fumando marihuana. Dale. Gracias, hermano. Gracias. Vete un chiste. Ah, sí. Vete un chiste. Ándale, Kevin. Pero ya le di el madrazo antes de... Kevin Irene. Dice... Antes del chiste... Va a estar este viernes. Este viernes, el regreso del flaco en Sagar Comedy Bar. Va a abrir el show El Moscas, que es un podcast muy exitoso que tienen Valero y él. Van a abrir el show con El Moscas y luego se queda el show de Kevin. Oye, más de 3 horas de pura risa, compadre. Imagínate qué rico. Vénganse. ¿Te quedan poquitos boletos todavía o ya no? 4 mesitas de 4 personas. 4 de 4. Llame y usted no se lo pierde este viernes. Las moscas. Ya van unas 2 moscas comiendo arriba de una caca. Sí. Y una que se echa un pedo y se lo dan, es cochina, estamos comiendo. No le vayas a pegar. No, no, porque no está, es nada más un comentario que hizo. Para aderezar aquí la plática, güey. Llegó un señor allá, Little César, con 2 muchachas. Más para adelante. ¿Qué le agarras? Llegó un señor a Little César con 2 muchachas y le dijo, me da 2 pizzas. Dice, familiares, le dice, no, son putas y traen un chingo de hambre. Muy bien. Ven, a ver qué dice el público. A ver qué dice el público. Bien, ¿cómo no? Sí, no, a ver qué dice. Sí. ¿Ya que no le peguen? No. No, que sí. Y es tu raza, güey. La pregunta es, ¿quieren que le peguen sí o no? Sí. Güey. ¡Bolita! 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 Ya no estamos para bolitas. ¡Ahí va el monjetón! ¡El
monjetón. ¡Ay, ay, ay! Jálame el pelo, jálame el pelo. Se le cayó el pelo. Ahí está. Mira, mira. Una vez, así andaba yo en la calle. Mira, sí. Andaba en la calle. Un vato, de repente, armó el madrazo. Y un vato, salí corriendo yo. Ajá. Y venía detrás de mí un perro negro. Ah, cabrón. Mamado. Corría, con madre, yo corriendo. Y el vato detrás de mí, sobre. Y yo me iba a dar la vuelta a la esquina y el perro detrás de mí, un perrote negro. A la madre. Hasta que llegué a mi cantón y cerré la puerta y veo que viene el vato así. Pues no atravesó la puerta, güey. ¡Hala, que su! ¿Cómo pudo haber atravesado la puerta? Era mi sombra, güey. ¡Ah, qué la chingada! ¡Mamona, me lo vio perro. Y de dónde lo vio mamado al perro. Mamado de cerveza, güey. Estaba un perro, güey, comiendo en la esquina, un perrito comiendo toda madre. ¿De qué? Otro perro, un French Bull. Ah, es donde es San Pedro. Simón. Entonces estaba comiendo el perro con madre y llega otro perro. Sí. Y se para enfrente de él y se avienta 15 maromas para adelante. Los 15 cabrón. Maromas para atrás. Brinca como 30 metros, como 15 maromas. Para caer. Y el perro que estaba comiendo le hace, wow. Qué chiste mamón, güey. ¿Le preguntamos a la gente o no? Le preguntamos, ¿o era cotorreo? O le pegamos directo. O como tú, como usted. No. ¿Le pegamos, otro? ¿Sí o no? Antes de que me pegues, ¿puedo contar sí, otro? Bueno, yo digo que sí, vas a contar otro, sí, pero si no lo gusta, eres doble, güey. Sí, va. Órale, va. Dale chance al señor embarazado. Estaba. Doble sencillo. Estaba la señora Doña Caja. Se estaba muriendo Doña Caja. Acostada en su cama. Y la hija Caja estaba, mamá, no te mueras, mamá. Y dice Doña Caja, no llores, mija. Yo quiero que seas una caja fuerte. ¿Sabes qué, güey? Mátalo. Otra oportunidad. Está aferrado el vato. No. Yo digo que, güey, si vas a contar chistes, te tienes que aguantar a que te peguen, güey. Ahí está Omar. Ah, no, pensé que le estaba pegando Omar. Ahí va, va. Pinche burro. Van dos. Están dos tostadas. Ajá. Dos tostadas, güey, platicando. Sí. Con madre. Luego pasa una tostada con una mochililla. Va caminando. Las tostadas, ay, no mames, ¿qué hace esta pinche tostada con mochila? ¿Para qué llevas esa mochila? Dice, es que voy a la escuela. ¿Y a qué vas a la escuela? Dice, es que quiero hacer una tostada preparada. Espérate, ya. ¿Sabes qué? O sea, no quieren ni que pregunte, güey. No, me contaste tres, ¿verdad? Son tres madrazos. Ni le preguntes ya a la gente. ¡Uno! Estaba el perro ahí antes, güey. Ah, chingado. Cuidado. No lo vi, quedó como tanga, güey. Fueron tres. Por eso quedaron así, esos chingados le daba a este güey. Ellos eran diferentes, pero mira. ¡Glorito! ¡Glorito! Soy pobre, pero no cochino. Ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Sí, soy pobre, pero no cochino. Bueno, y el del DJ, ¿por qué? Que ya está bien pedo, ya quítalo. Le acelera y todo. Es que por primera vez íbamos a monetizar el programa. Y se te ocurre cantarlo. Vale, Omar. Pues no que se me ocurra. El otro pendejo dijo, ¡pobre del rojo chino! Yo a lo único que vine, ajá, fue a que vayan a ver la película. ¿En dónde es? Válgame. Es, mira, ven, perrito. Sí. Perrito. Busca un cine que se llame Cinemex. Cinemex. Y ahí vas. Aquí en México. Claro, pues ni modo que en Europa. Cinemex. Cine México. Cine mexicano. Cine USA.
¡Ándale! Si te usa o no lo usas. ¿Puedes ir a Pabellón? No, y mejor voy allá con, en San Bernabé. No, ah, mejor en San Bernabé. Te van a tratar mejor en San Bernabé que en el Pabellón. Entonces, vas tú y buscas un cine que se llame Cinemex. Y ahí vas a ver la película del Globito. ¿Cómo se llama? Globito y yo. Ándale. Globito Rápido y Furioso. Ándale. Entonces te vas a divertir mucho. Es a partir de noviembre. En el Araceli. Ay, por favor. En el Chaplin. En el Chaplin. ¿Qué tiene, hombre? En el América, una de las mejores. ¿Cómo se le puede llamar? Pues de cines, una de las mejores compañías de cines. Claro, pero estos que saben Cinemex. Si vienen y se roban las cosas, hombre. Que van a andar sabiendo de calidad. Claro. ¿Dónde está el Chaplin? Entonces, no, Globito. El Chaplin vas a ver al otro que se llama Zagar. Emmanuel. Zagar, tercera dimensión. Zagar al desnudo. Tercera dimensión. Zagar con la porronguera de fuera. La porronguera de cuéntate un chiste, ándale. No te hagas, güey. Señores, nomás quiero que quede claro. A partir de noviembre, Cinemex, Globito y yo. Eso. Puede ir a disfrutarlo. ¿Puede ir en familia? Claro, y depende de qué municipio sean. Los de San Nicolás tienen un Cinemex en San Nicolás. Claro. Los de Guadalupe tienen otro Cinemex. Claro. San Pedro también. En Tampico también. En Tampico, Escobedo también. Había uno, pero se lo robaron. El hija. Pero Globito, te auguramos todo lo mejor en esta película. Va a ser como llenar muchos hogares, muchas casas de Oscar Burgos. ¡Ándale! 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 ¡Claro! Pues entonces yo nada más a eso vine, ya me voy. Mira. Sí, soy pobre. Como siempre es un placer y un gusto y un caballero aquí, hermoso, como siempre. No quiere contar chistes. Qué placer. Oiga, cada vez vas a tener menos amigos, los madreas. Ya sé. Y mira cómo los deja, mira. ¡Qué pendejos! Bueno, ¿qué pasa? No, eso vine. Ándale, a ver si llegas al 65 y más. ¡Ánimo, Globito! Pero no, cochino. Sí, soy un payaso. Él también pero ya es grande. No, pendejo, porque no quiso nada. No quiso contar chiste para que no le pegaran. No le pagaron. Anunció su función, que es en Cinemex, a partir de noviembre, Globito y yo. Y luego se fue. Y luego... Es más chingonal, señor. Se fue. Ya. Dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar a estos... Se refirió a ustedes y no me gusta el chisme, ¿verdad? Sí. Yo creo que a mí no, porque yo soy el que les pego. Sí. Dijo, se dejan por pendejos. Y yo soy el que les pago. ¿Sí? Estoy cansado. ¿A Chile sí? De estar rodeado ante tantos cabrones. Ya entendí. No, pendejos. Cabrón. Bueno, yo quería verdad, como hacerles el paro, compadre. No, y la verdad, de mí somos, no van a estar hablando. Y somos pendejos orgullosamente, ¿verdad, compadre? Sí, cabrones no, pendejos cabrones no. No los confundas. Sí, ni nomás que tú cobrabas el dinero de todos, cabrón. El guardia ¿qué dice? Que hay un Mustang que le falta un estéreo. Hay un Mustang sin estéreo. Uno blanco. Guarumo. Pinche guarumo. Otra vez tus mamadas. Mustang blanco. Nomás me entero porque está mi carro aquí abajo y le falta mi estéreo. Si eran blancos, son míos. Qué vergüenza, Saga. Me daría de veras mucha lástima. Saber de que te invitamos, güey, en buena onda. La primera vez que pasas, nunca miren, había pasado. Voy a dar una explicación y espero que me entiendan. Espere. Yo pasé y vi que el carro estaba abierto y que tenía un estéreo. Y que lo voy a quitar para que no se lo vayan a robar. Mira. Ah, ok, me lo estás como cuidando. Se lo entrego, exactamente. No, bueno. Bueno, por ese lado. Qué raro, pero tu carro es de botón, Es de que esté abierto. Se me hizo raro. Me pareció raro porque no tenía vidrio y había vidrios tirados abajo. Entonces, para o sea, mí, algo con, tiene que ver con Acapulco. Una llanta mojada, como que algún perro se meó ahí. Orines. Sí. ¿No anduviste allá con lo del ciclón? No, señor. No he andado en la, porque en la zona. Porque rompió muchos vidrios. No. O sea, ya no tengo ni el vidrio. O sea, está quebrado. Está una llanta manchada de orín y no tengo estéreo. Y una tanga en la guantera. Atendí la bandera. No, pero la tanga a lo mejor ahí estaba, güey. Qué mala onda, güey, de veras.
Me estoy, no, ¿sabes qué? No estoy ni enojado, estoy decepcionado, güey. Qué vergüenza, decepcionado, güey. Mira, malo que no lo fuera, no, malo que no lo fuera a regresar, lo voy a regresar, ¿no? Pero porque me dijeron, si no me han dicho, güey. Bueno, ok, Zagar, al chile, te regresa el estéreo. Sí. ¿Y el vidrio? Fíjate. Pero dice que él cuando llegó ya estaba el vidrio. Ya estaba roto. Ya estaba roto el vidrio. ¿Cómo crees de un perro y marihuano? Hola, yo confío en su palabra. Yo traigo una bujía, pero no ando rompiendo vidrios con eso. Fue él. Pero saca, nomás ni tú carro tienes, güey. ¿Y para qué chingados que es una bujía? Para cuando tenga carro, güey. Ay, ahora resulta que la bujía. Empezó por la bujía. ¿Y no aventaste la bujía al vidrio tú de casualidad? Se me zafó. Se me zafó. Me zafó. Fue él, Zagar, nomás tú le crees. Qué mala onda, de veras. Estoy triste, de verdad. No estoy ni enojado, triste. Porque te he dado la confianza y ya una vez quiso venir aquí, porque sí. Dijo, no, que pinche Burgos me corrió de su bar y la chica, le dije, ven, güey, no ha venido dos veces a trabajar aquí. Tengo un tequila que hace la modelo, okay. Que hace no. que las cosas, si no la recuperas, se te olvidan. Es el grupo Corona y el tequila es reserva. ¡Estúpido! Todo mal. Chingues uno de coraje. No te apures, así anunciaba Mirage, güey. Así anunciaba Mirage. Dice así igual Mirage. Por acá la madre los anunciaba siempre y seguían ahí el cliente. No chingo se de risa porque siempre dice, señores, sean prudentes con sus comentarios. Falta la ronda final, ¿verdad? La ronda final. Pero antes de eso, ajá, quiero decirles que tengo... por amigo y aparte uno de los mejores restaurantes de ceviches y aguachiles se llama El Negro. El Negro. Ceviches y aguachiles El Negro, señores. También vienen a anunciarnos y más que anunciarnos, mira, viene mi compadre Alan con nuevo mayate. Qué gusto conocerte, compadre. Con mayatito nuevo, compadre. Y dicen qué chulada. Compadrito, acérquense, muchachos. Miren nada más. Qué vergüenza. Ceviches y aguachiles El Negro. Siempre que está bien riatón, cosas. Dicen. Ah, esos le gustan a Burgos. Sí, la botana de camarón natural, es correcto. Está la tostada. Esa tostada de ceviche de pescado, las carnitas de atún, que está aquí probando mi compadre Burro, carnitas de atún. Así es, los camarones al coco y hoy por el frío y por la temperatura, Burgos. No, me traje una al coco ya no. Me traje una sopita de mariscos también. No, fíjate, man. La sopita, el caldito con el frío, se antoja, compadre. Y la proteína que viene siendo de la más recomendable, que es el pescado, el camarón, está ahí adentro con un sabor increíble. Mira nomás, compadre. A ver, acércate ahí tantito, por favor. Nomás para que veas. Mira nomás, compadre. Usted puede ir a disfrutarlo en cualquiera de ahora sus 5 sucursales, señor. Sí, oye, José Luis, y bien contento porque la semana pasada se acaba de firmar para la 6ta sucursal, José Luis. Sexta sucursal, esperamos, yo creo que para finales de año o principios del próximo año. Ya va a haber más ceviches y aguachiles que Oxxos. Ya. Va, cuando digan, ¿dónde vive? Ya. Mira, del aguachile para allá para la izquierda. Ya vendieron su primera franquicia. Todavía no, andamos ahí es con asociándonos. Sí, ellos. Sí, bueno. Sí, con unos amigos. Estamos con unos amigos ahí en Saltillo. Pero sí, bien contento. Ya vamos para el sur, ya por Esfera, casi vecino. Me van siguiendo, cabrones, ¿o qué? Compadre, vamos allá atrás de ti, ya sabemos que por ahí está la papa. Y sabes que me gusta mucho que han mantenido sus precios, porque siempre presumí, vas y comes a ceviches y aguachiles El Negro en familia, aparte de que tienen los fríos que nos gusta a los que tomamos cerveza, porque la cerveza con ceviche, con compadre, increíble, con los aguachiles, y también lo calientito para los que tenemos niños que de repente, oye, les gustan los pescaditos empanizados, les gustan los camarones empanizados, lo manejan ahí. Aquí estamos viendo que todo viene con las guarniciones exquisitas. Si tú compras un platillo caliente, lo vas a encontrar con verdurita, con arroz, compadre, con algo que tú puedes disfrutar para que también sea una comida completa. El ambiente que se vive en ceviches y aguachiles El Negro es único. Pasan ahí donde están todos de pachanga con la música en vivo, porque hay una variedad de música
desde norteños, desde salseros, desde trovadores, de para todos gustos. ¿A partir de qué día te puedes encontrar música en vivo ahí en Ceviches y Aguachiles el Negro? A partir del miércoles, José, a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el día domingo tenemos la música, José. Y sí, como lo que comentas, la verdad es que es una experiencia. Nosotros decimos que es una experiencia del Negro, ya que nosotros trabajamos mucho en el servicio. Queremos que el invitado esté contento desde que llegue, un recibimiento, un buen trato desde que esté comiendo y pues obviamente con un buen alimento, buen sabor, porciones y precio, como tú dices. Entonces, es una experiencia completa lo que andamos. Son los únicos que pusieron un especial que puedes ir a cierta cantidad, pero si vas con la novia y con la exesposa y con la amante juntas, tienen un 50% de descuento. Gratis, gratis. Gratis, Iván. Menos Oscar Burgos le pusiste ahí abajo. Oscar Burgos no va incluido en esta promoción. Son mamadas. Son mamadas. Ya lo conocemos, compadre. Entonces mejor ahí. Son mamadas. Cualquier situación legal, ahí mero. Excepto Oscar Burgos. No valen madre. De veras. Oye, qué ricura, porque tenemos tanto frito. Este pruébalo con tantito aguacate. Así como lo estás agarrando, está sabrosísimo. Sí, son croquetas. Sí, son como croquetas sabrosísimas. Oye, me descuidé y se acabaron todos estos cabrones, güey. Qué chulada. ¿O no ves? No, mira, acá es camaroncitos. Y usted, a lo mejor usted tiene una fiesta donde puede decir, no, pero mi fiesta es nomás de 20 personas. ¿Quién sabe si quieren ir a darnos servicio? Compadre, ¿damos servicio a partir de cuántas personas a domicilio? A partir de 10, 20, 30, 50, los que quieran. Y ahorita ya también estamos para las posadas, José Luis, también. Ya andamos ahí haciendo reservas para las posadas también, si nos quieren llamar. Para que vayan y lo hagan ahí. Sí, ahí agarramos un espacio. Pero por eso, para pero ellos, supongamos que son 9, dice, pero uno de ellos traga un chingo, qué pedo, güey. ¿Cómo estuvo? Que supongamos, mira, él tiene ideas bien buenas y aparte dice cosas bien coherentes. Suponiendo que sean 9 y pero se perdió uno. Pero lleva, vas con el monje, pues okay. Cuenta doble, güey. Exactamente. Hay que prevenir eso. La verdad es que ya se arma el paquete, le dices qué es lo que incluye y ya se come mucho, pues ya se chingaron los demás. Ya, bueno, sí, te vas a decir, bueno, me traes puros normalitos y un 3XL. Sí, no, la verdad es que estamos para todos los gustos, todos los eventos. Entonces, pues que nos sigan ahí en las redes. Estaría bien chingón, fíjate. Muchachos, ¿qué les parece en la posada ir a Ceviches y Aguachiles el Negro? Déjaselos baratos, los muchachos. Claro, José Luis, ya sabes, son de casa, claro. No, espérame, les estoy negociando para que no gasten, cabrones. Ah, creían que les pagara yo. Ah, chinga, chinga. Ni que me los estuviera cogiendo. Bueno, a uno sí le voy a pagar. Ah, qué chingón. No, que a toda madre, ya saben, invitarlos siempre es un gusto siempre recibir gente de tu público, José. Tan fina. Que dice, sí, no, la verdad es que, oye, ahí vine porque se me antojó. Viajan desde Houston, desde toda la raza que viene a Monterrey, siempre nos regala una noche para ir a Zagar Comedy Bar y otra para ir a cenar o a comer. Que le entren al arroz, que porque ya se chingaron todos los camarones. No puedo carbohidratos. Y se avientan la gira, compadre. Sí, Ceviches y Aguachiles el Negro y luego se van a divertirse. Oye, anda de bajía el perro. Ni cuenta se dio que ya se acabó todo. Compadre, muchas gracias. Y estoy perro. Hablando de parte del público. Muchas gracias por la calidad. Muchas gracias por seguirnos consintiendo. Y muchas gracias por mantener los precios justos. Los precios donde puedes ir con la familia siendo una persona trabajadora común y corriente, compadre. Porque antes ir a los mariscos nada más podía. Ahora sí que la gente pudiente, compadre. Ahorita ustedes hicieron eso posible. Que una gente trabajadora pueda ir un día a dedicarle a su familia. Que vayan y disfruten de unos buenos mariscos. Así es, Luis. No, la verdad es que gracias a nuestros clientes, la verdad es que nos estamos bien agradecidos, bendecidos por tener tanto público, tanta gente y tanta para aceptación. Todos. Es familiar, José Luis. Los domingos estamos llevando ahí. Domingo voy a andar yo cuidando los carros, güey. No te lo recomiendo, güey. No, llevamos pintacarita, llevamos un globero, hacemos ahí todo bien, perdón, para.
Tú y el pinche negro con la chingada, ¿no? Pero ya viste al negro, te va a partir tu madre. Está bien pinche grandote, bien que fuerte. Me lo traigan a la hora que quieran, negro. Oye, que venga aquí. Se ocupan dos inflables. Se ocupan dos inflables, ahí está el monjetón pinche, y Omar para afuera. Va toñango, flaco, jodido, man. Vamos a hacerlo oficial. Se van a agarrar a putazos aquí. Va. El negro y el perro Guarumo. En vivo. Mira. Él es de la gente de. Pero bueno, tú no eres del negro, güey. El negro está bien mamado. Pero es su hermano. Es su hermano, güey. Nomás que. Te comiste el negro, güey. Señores, esto es ceviche y aguachiles de negro. Vayan y vivan la experiencia. Gracias, José, gracias, gracias. No, güey, no, perro, relájate. Güey, yo no quiero que se acabe la mención del negro. No alcancé a comer nada, sabroso, güey. Bien rico, no alcancé a comer nada hoy. Todavía traigo el bajón. El que quiera con confianza, ahí. Ah, que se le lleve la chingada. Me dijo, así de mala gana no. Así de mala gana. De mala fe no. De mala fe no. Me voy a la nacua. A ver, ¿qué pasó? Había la bolsa de Diana con lo del anticipo del evento. Y ya no la tiene Diana. Diana, que se le perdió de la bolsa de mi hermana. Sí. Había el anticipo de un evento que me hicieron el favor de contratarme y desapareció de la bolsa de mi hermana la mitad. Nunca había pasado eso. Pero tú siempre la dejas ahí, Diana. Toda la vida la has dejado ahí. ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la dejó? Ahí, a un lado donde están sus cosas. ¿Pero por qué haces eso, mija? Tú también. Pues es que... No está acostumbrada, compadre, a estarse cuidando. Aquí siempre somos puros amigos, güey. Somos puros amigos, jamás. Está raro, ¿no? Jamás se ha perdido nada. Hoy es cuando... Discúlpeme que opine, ¿verdad? Creí que ese anticipo era para nuestro show. Como hace mucho que no nos contratan. Mira. Pero está en la bolsa de alguien que tú ni sabes de quién es. Es que a lo mejor es el anticipo. De verdad es que estamos cobrando caro. No, si andamos siendo bien caros, bien caros de a madre. Ah. Pero, ¿cómo sabes tú, perro, que había un dinero ahí, güey? Pues dije, ¿cuándo andamos cobrando? $3,500 por evento. No, pues ya estando en el momento $1,500 y vamos. Ya. Si trae 700 baros, los agarro. Vamos. Espérate. Sí. ¿De no compares los 3,500 pesos que estás cobrando tú a los 700 mil que cobras agarro. Por 500 pesos más. ¿Qué? Que no compares lo que estás cobrando tú a los 700 mil pesos que cobras agarro por show. Yo por 500 pesos mato un cabrón. No, relájate. Y por mí se la mamo un güey. No. Oye, casualmente, sí. Perro. Casualmente. Es hipotético. ¿Acepto esa tarjeta? No. Fallarle es el pedo, gordo. Es hipotético nomás. Pero entonces, ¿qué vas a decir respecto al detalle de la bolsa? Está bien, lo regreso. Ahora, si quieren, me lo quedo y yo voy y cumplo por ti el evento. Porque veo cansado, ocupado. La podemos verdad, sí. Ir Pepe Lara y yo, que traemos un showzazo. No, bueno. De 4 horas. Te voy a decir una cosa. ¿Onta la bolsa, perro? O sea, te robaste con todo y bolsa. El dinero. Era una Gucci. No. Aparte de ratero. ¿Qué tiene que ver? Que aparte de ratero joto, o sea, ahí es una Gucci, dijo, y se la llevó. No. Estás mal, güey. Estás bien mal de amar. Lo regreso total. Total, si tantas falta les hace, se lo regreso. No es que me haga falta. Uno tiene dignidad. No es que haga falta, pero es el abuso, güey. Mira. Es esa. Precisa. Yo se la iba a entregar personalmente. Se la iba a entregar. No. Pero ¿por qué la traías tú, cabrón? Porque va con mis zapatos. Mira. Qué bañado. Discúlpame. No. No fue mi intención. Soltera, casada. Perro. Soltera. Perro. Estás bien pendejo, perro. En vez de robarte la bolsa, te da a robar a la hermana. Está bien buena, güey. Estúpido. Estás bien pendejo, perro. Y le andamos buscando novio, pero un novio decente, güey. Oh. Oye, aquí estoy para lo que se ofrezca, ¿eh? Mira. Ah, y es soltero. Y es soltero. No, pues, porque él quiera. Le voy a. O sea, como quiera el chingazo, lo viste al último. Oye, chicos, corrón al último ya el comentario, boom. Ay, cabrón. Le voy a dar una casa de Oscar Burgos, como que era otra más ya.
como quiera, compadre. ¿A poco sí? Pues, compadre, ella es soltera, tú eres soltero. Pues ya, ya se armó. Ah, no, pero ya está vieja, tiene 30 ella. No, ya no entra en el rating de 2022. Ya no entra. No, ya está bueno, vieja. La segunda vuelta. La segunda vuelta. Imagínate, la casa de Zagar, el hogar de la comedia. La casa de Zagar, el hogar de algo, algo que esté revuelto. Fusionar los dos negocios. Un eslogan así, la catedral. No, eso pero es ¿no crees que los hijos vayan a salir marihuanos? Pues dicen que Burgos así no. Oye, son bien marihuanos. Pues, ¿qué quieres? Pues, es hijo de Burgos. Es hijo del perro. Y pues, sí, digo, ¿qué querías? Borracho. ¿Caberes de carreras o qué las chingadas? Pues, no. Borracho, no. Drogadicto. Oye, imagínate, mi papá burro, mi mamá mula y querías un pura sangre. Oye, perro, tú también tienes el show aquí con Pepe. Con Pepe Lara andamos por toda la República Mexicana. Ayer estuvimos en Durango. Y el vamos a estar el viernes en Tijuana. Y luego vamos a estar así, así. Y vamos a donde... En lo que está libre, porque como se porta, lo van a encarcelar un día. A las Malvinas vamos a ir también. Lo que ha hecho, ¿crees que proceda si yo lo demando, por ejemplo? Claro, puta, que sí procede. Fue a hablarle. Fue a la fiesta de Diamante del Babo. ¿Qué crees que se haya robado? No, pues le perdí una perla. A pura succión se la trajo. A puras mordidas, güey. Se la robó a pura masticada, dijo. No, ya, lo estoy practicando, lo de él. ¿Qué estás practicando? No, me compré unos condones y unos panditas. Te pones el condón, le metes los pandas y te sientes el babo. Para que se sienta el jalón, tienen que compadre. Tienen que ser los pandas originales, pero los otros se deshacen. Dicen. Oye, dicen. Oye, la pregunta es, ¿cuántos panditas te cupieron? La mitad del otro. La cabecita más de uno. Unos 16. Uno y la mitad del otro. No, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa? Tengo injerto de burro, hijo de su pinche. Pero en el fundillo. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho que alguien, que le hablen a la policía para que se lleven, por favor, al perro. Sí, hable a la policía, güey. Hable a la policía. Y que nos aclare cómo fue que se perdió la computadora. La bolsa. El estéreo. Y mi estéreo. A ver. Ah, tenemos cámaras en el estacionamiento. Ahí va a aparecer quién quebró la ventana. Vamos a hacer una cosa. Cuento un chiste y me meten a la cárcel. Bueno, sí eres. Ándale. A ver, échale. Madre, se fue esa garra. Ya presentía yo hoy que se va a pelar, hijo de la chingada. Se salió a chingar su madre. Como si la cámara lo pueda seguir hasta allá. Se fue a la chingada. ¡Estúpido! Ahorita que la mano traigo chamarra. No, ahorita en el semáforo. ¿Y qué hago aquí? Oye, cada quien agarró un camino, compadre. Está mi compadre con Navarrete en los bares de Navarrete. Te veo anunciado mucho ahí, carnal, desde hace muchos años. Pues sí, aquí estaba de hecho un tiempo, luego ya no. ¿Has venido también aquí, sí, carnal? Sí, he estado aquí, estuve en la Casa de Oscar Burgos. De hecho, mi primer bar de comedia fue en la Casa de Oscar Burgos, ahí nos presentábamos. Ok. Luego ya me jaló Navarrete y he estado en varios en el bar que me inviten, la verdad. No. Qué bueno. Entonces, para que la raza que pues esté al pendiente ahí de tu show, para que... Pues sepa que puede contar contigo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo pienso que todos, gracias a Dios, nos hemos presentado en casi todas las casas de comedia. Y la verdad, siempre ha sido muy, muy bonito que, aunque pasen los años, siempre, oye, que Omar, oye, que Burro, oye, que Burgos, aunque ya no estemos juntos ni nada. O bueno, ahorita sí estamos en el mismo programa, pero siempre nos recuerdan junto con la época del club. Y, hay algo que me gustaría, y ahorita que se terminen los personajes, ¿no? Del señor Burgos. Pero, ¿cómo estuvo cuando sale Burgos del programa, que por muchos años él fue el conductor oficial? Sale Burgos, se va a otra empresa. Sí. ¿No desaparecen, compadre, el programa de Queremos Más? Exacto. Y pues se queda su gente cubriendo un espacio de él. Te lo digo así, hablándolo abiertamente y honestamente. ¿En ningún momento sintieron ustedes de que, oye, cómo voy a ocupar un lugar más fácil donde mucho tiempo ha estado Burgos, güey? Ah, es bien complicado porque, digo, de entrar al Burgos es un ícono de la televisora.
Bueno, fue un ícono de la televisora, entonces fue muy complicado ya, estar sí, sin no él. No se preocupen. Fue muy complicado estar sin él, pero poquito a poquito hemos salido adelante y el programa iba. Llevamos, de hecho, el domingo fuimos a desfile. A un desfile de los muertos y todo el rollo, y nos fue muy bien con la gente. La gente sigue viendo el programa a pesar de que ya corrimos a Oscar a Multimedia. Ya lo mandamos para allá. ¿Qué pasó? Ahora sí, ya son mamadas. ¿Qué desapareció, compa? El pantalón de Kevin. No mames. El pantalón de Kevin. No, güey. Se lo llevó la huicha. No, pendejo. El pantalón de Kevin. Antes de irse. Mira, compadre. ¿Cómo fue? Celaron las cañas. ¿Cómo fue y en qué momento, güey? Pasó eso. Ya son mamadas. O sea, uno está dirigiendo y coordinando todo el pedo, Valerio y todos. No me di cuenta, güey. Nunca te había pasado, güey. Fue antes. Sentí frío en el culo y dije, algo no está bien aquí. Oye, Kevin. Kevin. Hasta las nalgas te robaron, Kevin. O sea, ¿dónde está mi pantalón, güey? Esto ya no es broma, güey. No da risa. Aparte se me ve el pito. Ah, eso sí está bien, eso sí está cabrón. Mira. No le hace, lo tienes muy chiquito. No creo, mira. Mira. Se le ve un pinche bultón ahí, como. Se le ve el cheto. O medio kilo de chorizo. la porque a este le gustan los de mi edad. Mira, aquí me encontré unas mallas con un cinto. ¿Ves, güey? No son unos leggings, unos leggings. No son mallas. Ah, perdón. Son los pantalones de mi compadre. Pero ¿cómo fue, güey? Porque ¿en qué momento, güey? ¿Esos de quién son? Ay, se lo cogió, dice. Nah. Ahí está. Ahí quedó. Se mamó, güey. Sí. Se le ve el culillo, güey. No, güey, ni pedo. Güey, estoy comiendo, güey. No enseñes el culillo, güey. Qué mala onda, perro. No le hace. Ahí traigo los de Pilín. Pero ¿pa qué te lo robas? ¿A quién le pueden quedar, güey, sus pantalones, güey? A Cucufato. A Cucufato. A Cucufato. No, qué mala onda. Pero por eso es que lo estamos corriendo la chingada. Estamos hartos. Ya voy a estar acá atrás, yo no voy a hacer nada. Y voy a estar tranquilo. Sí, güey, porque de verdad tranquilo. Ya es de muy mal gusto, burro. No lo metan al bote, por favor. No, Saga. No, compadre, pues por es favor, que, compadre, que no es que no quiera uno, güey. Hay cosas que proceden sin que uno los demande. Pero por favor. Pero andamos en la gira, garolón. Échame la mano. Es que hay cámaras, güey. Si, andamos en la si gira. Si de seguridad ve el robo, güey. Tira el chicharrón. Ah, no, es la pierna. Si el de seguridad ve el robo, güey, no le va a hablar él a la policía. No es que yo quiera o no. Ya tengo ya permiso no de la cofepris. Espérate que huele a huevaje de madre, güey. Te voy a ir a bañar, güey. Báñate, hijo de tu perra, ma. Bájale el choro, güey. Ya. Güey, no mames, yo estoy aquí, cabrón. Ya se vio que sí hace frío. ¡Hace frío! ¡Bájenle el clima! ¡Bájenle el clima! ¡Bájenle el clima ya! Mejor que se lo lleven en el bote, la mamada que salió. Ese sí es un robo, que no mamen. ¿Quién le robó el pito? Ese sí no fui yo. Iba a llegar el acto. Ya venía así. No, ya venía así el vato. Hazte la circuncisión, güey. Para que te ayude el arco. No, va a quedar más chiquito, ya valió madre. Mucho pinche jaja, güey. Y a mí me faltan todavía dos menciones. Échatela. Lo bueno es que falta uno de los personajes, ¿no? Cabrón, traemos al monjetón, mira, trae un chingo de hambre. No, a mí me gusta verlo tomar. Tómale. Gracias, por madre, compadre. Señor. Gracias. No nos vamos hasta que se muera Burgos. No, mames, güey. Yo le quería amanecer, güey. Se va a acabar temprano el programa. Va a tardar un rato esto. Sabes que esta mención me encanta, compadre. Te voy a decir por qué. ¿Por qué, patrón? Muchachos, esta mención que sigue me gusta mucho porque es una empresa que se dedica a hacer viajes, pero viajes... ¡Yo también! Aparte de placer... No. Es otro tipo de viajes, tú, perro. Perdón. Es otro tipo de viajes. Ahí pudiera ser para que te hagas una persona honrada. Sí. Que digas, no, es que yo robo porque la vida no me ha dado oportunidades.
aquí puedes encontrar en Turística Rivera una oportunidad de hacer negocio. No, no. Puedes ir a hacer viajes para que vayas y compres ropa. ¿Júpiter? No, es, mira, nomás para que veas. Viajes comerciales es en Moroleón, Chiconcuá y México. En la Ciudad de México. Pero ningún planeta. No, no es planeta, es aquí mismo. Ya. Te llevas y vas viajando en unos camiones tan cómodos como los que estás viendo en este momento. No quepo ahí. No. Digo, es una muestra. Es una muestra. En este tipo de camiones caben hasta 60 personas, ¿verdad? 72 personas caben Pinis en este lugar. Pinis caben 2,000. ¿Cuántos? Pinis. Ah, como Pini Ramone. Pini Ramón es como unos 2,000, pero bueno, pero suponiendo que gente... Ah, y como uno, él, uno, como el monje... Uno con las patas de fuera. Uno y el chofer bien apretado. Manejando no, él. Pero te voy a decir, perro, algo súper interesante, que puedes ir a hacer negocio, compras la ropa, ahora que vienen los regalos de diciembre, imagínense los que se van a dedicar a vender ropa, porque los que ya se dedican saben que Turística Rivera es la mejor opción para ir a hacer ese viaje. Pero comprada, nada robado. Es todo comprado. Además, tú dices, no, ¿para qué voy? Pues si yo no sé dónde comprar los boletos. La ropa a mejor precio. Bueno, te damos asesorías. Nosotros, como tenemos tanta experiencia en ver, ya sabemos dónde están los mejores precios. Para que tú vayas... A Chiconcuac. Mira, hay tres comerciales. Moroleón, Chiconcuac y Ciudad de México. También tienen salidas diarias a la Ciudad de México, Saltillo, San Luis Potosí y San Juan del Río. Por si quieres ir también como turista, hacemos eso. Ahora, ese tipo de viajes... ¿Hay televisiones? Claro que hay televisión. Hay entretenimiento. Hay aire acondicionado. Agua fría y caliente. No, pero el agua fría y caliente como para qué. Por si te quieres bañar. No. Eso vas y vienes. Hay mucha gente que dice, ¿sabes que no me gusta ir con tal compañía? Porque cuando vienen, todo el mundo viene con la ropa que ya compró. No cabemos, cabrón, en el camión donde uno pone una caja y el otro pone un paquete de colchas y el otro suéteres y el otro... Bueno, aquí ¿sabes qué hacemos? Vas a ver. Compras, ellos te lo empacan y vienes en el camión tú como venías y ahí te dan el servicio de paquetería para que al siguiente día, casi junto contigo, llegue lo que tú compraste hasta Monterrey. Entonces, vienes bien cómodo, pagas tu viaje y ya vienes con tu ropa que te vaya a llegar al siguiente día, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Como cuánto tarda aproximadamente llegar la mercancía? Son 24 horas. Al día siguiente llega. Si todos los que compren en este camión van a meter las cosas en este, no van a caber. No, es también, es algo en escala. Ya entendí. Entonces, ya. Cabe perfectamente. Sí, cabe. Si no, con saliva. Otra cosa que dices, no, pues es que sí está bueno el negocio, pero yo no puedo estar yendo y viniendo a los viajes. Pues ya no tienes que ir y venir, porque si ya sabes la bodega, dónde es, tienes el contacto con ellos, haces tu pedido desde Monterrey y ellos te traen, Turística Rivera, te trae tu ropa en el paquete. Oye, en pues el, qué listos estos. Tienes todo para hacer el trabajo. En enero, que es la cuesta más fuerte del año, para cómo apoyo a mi esposo, cómo apoyo a mi marido. Turística Rivera es una de tus mejores opciones. Turística Rivera. Oye, ya debían de dedicarse a eso. No, a eso se dedican desde hace muchos años. Sí. Oye, Sagar, si hay una mamá luchona que ande batallando ahí, ¿cómo ves? ¿Se le puede Comuníquese ayudar? Con ellos. Mira, están apareciendo ahorita en pantalla los teléfonos. Kevin ocupa un pantalón. Kevin ocupa un pantalón. Un pantalón para que, porque mira, ¿dónde quedó Mamón el otro? Se lo aventó ahí ¿dónde arriba. Quedó? Está muy alto. Entonces, ahí está apareciendo ahorita cómo los das de alta en las redes sociales, que también te van a una información de la que yo te doy. Ellos te van a una información más específica. Señora, venga, a tal hora salimos. ¿A dónde? ¿Qué quiere comprar? ¿Cómo quiere hacer el business? Te asesoran, compadre, que eso te da una tranquilidad. Porque yo siempre he sido así de que, chinga, pues está bueno el negocio de la ropa, pero... No sé ni a dónde ir, no sé con quién llegar. Aquí te vamos a explicar cómo se mueve el negocio.
durante tantos años ya sabemos cuáles son las mejores bodegas, dónde están los mejores precios para que tú tengas un margen de ganancia que te convenga, compadre. Eso está perfecto, Sagar. Vamos a hacerlo, mira, en enero, compadre, que los shows se caen. Claro. Las posadas ya no hay. No, ya no hay. Está en la cuesta de enero bien fuerte. Les propongo, vamos a darnos una caladita, muchachos. Va. Vamos con Turística Rivera. Vamos, compramos ropa, venimos a Monterrey y la vendemos. Hay un margen de ganancia, compadre, sí, que de verdad se van a sorprender. Pueden salir de cualquiera de sus problemas económicos trabajando, como somos los regios, compadre. Sacamos la casta para trabajar y para sacar adelante a nuestra familia. Y otra, una de las opciones que tiene muy fuertes, Turística Rivera. Le damos el servicio completito. Usted no va a estar batallando porque que es un camión inseguro, que es un camión que los choferes de lo mejor, los mejores choferes y los mejores carros, autobuses para que usted vaya cómodamente a iniciar o si ya es parte de este negocio para que venga a una mejor opción, que somos Turística Rivera. Fuerte el aplauso, señores. No, vamos a vender ropa, compadre. No, pues no. Habla bien bonito y me enamoré de usted. Se la chupo aquí delante de todos. Compadre, por favor, usted no se detenga. Usted no se detenga. Oye, empezamos a tomar cervecita. Sí, échese otro tequila de esa, de otro shot. De eso. Me encanta verlo tomar. Yo traía a usted uno, compadre. Me encanta acá lo verlo tomar. Mira. Oye, una cheve, los que están atendiendo bien. Ya andan llenos ustedes. Yo te voy a agarrar una cheve. Compadre, me interesa mucho saber si los están atendiendo bien. Compadre, como siempre. Están a gusto, no, compadre. Sí, patrón, ¿Qué no. le andas dando? No, lo que usted me quiera dar. Lo que sea, compadre. Hay tequilita, hay... Una riata. Una riata voladora. Pues dígate que ahí sí le ando fallando, compadre, porque vas a decir, no, pues ¿para qué me das cosas que ya están echadas a perder? Pues saludcita, patrón. Saludcita, por el gusto de volverlos a ver. Ahora sí diría Rigo Tobar. Por el gusto de volverte a ver. Pasaron años y años y siguen teniendo ese acercamiento y esa amistad, compadre. Claro que sí, compadre. A toda madre, que me da gusto, de verdad, porque me dieron oportunidad de formar parte de este club, ahora sí. Tú estuviste en el club, pero era esporádico, pero cuando estuviste de planta fue en Tacos Madre. En Tacos Madre. Está con madre. Yo ya salía con Doña Coco. Sí, está con madre Doña Coco. Todo este pedo, cuando me acerca Pini Ramones. Ajá. Me dice, Sagar. Yo ya trabajaba muy bien en los bares, bendito Dios, aquí en Monterrey. Y me dice, Sagar, ocupo una comadre, güey, que me siga el pedo. Sí. Le dije, igual. Le dije, no, güey, yo no sé, güey, yo no sé de actuar, güey, yo no sé ese pedo. Yo estoy bien a gusto acá. Vamos, no vas a hacer nada, güey. Nomás lo que yo te diga, ¿verdad que sí, comadre? Y ese era el trato. Sí, comadre. Sí, comadre. Y como yo te lo diga, ¿verdad que sí, comadre? Sí, comadre. ¿Verdad que sí, comadre? Sí, comadre. ¿Ah? Según, ya, güey, es todo lo que ocupo. Y se ve bien chula, vestida de mujer. Ah, cállate, güey. Tenía. Pinches chichotas, güey. Pinches. Los camarógrafos. Los camarógrafos se la quisieron zumbar. Pinches agarra, se ve bueno. Dice que te agarro. Decían, pero la carilla te veía si era broma o no. Déjate, agarro tantito, güey. Hazte para allá, chingada, güey. No, pero cuando bailaba Doña Coco era la mamá, güey. Ah, sí, era muy sensual, güey. Yo me divertía mucho, me dio aparte mucha imagen. Sí. Como comediante, me empezaron a conocer en más lugares porque ya era cuando estaban por medio de que no nomás en Monterrey salía, en sino Sky. En Sky. Sky. Y ya iba León. ¿Qué onda, güey? No mames, que te vimos. Yo no mames, güey. ¿Qué pedo? Entonces la televisión es mágica y te da una proyección que si la sabes aprovechar, puedes vivir de eso. Es correcto. Pues ahí está Burgos, todo vivió de eso, todo, y sigue viviendo el pinche. Pues para lo que le falta. Sus 250 años viviendo de la tele. Para lo que le falta ya, aunque no haga mucho, no hay pedo. Fíjate que a mí me sorprendía que las primeras veces que fui a México, llegaba en el aeropuerto y nos pedían fotos. Y entonces para nosotros era, oye, yo trabajo acá en mi ranchito, ¿eh? ¿Por qué me conoces? Y sí, mucha gente estaba muy identificada con ese programa, que yo creo que Burgos hizo algo muy, muy diferente a los demás, que era juntar a puro friki. Éramos puros gordos, chaparros, cholos, pelones, de todo. Y nunca fue como que voy a agarrar puro chavito guapo, pura chica guapa, sino... Es que nos dijiste más o menos una casa, pero tú tenías todo claro, eso. Claro, que... obvio. Tenías todo eso junto, güey. Todo en uno. No, yo aproveché esa oportunidad. No, la verdad, sí éramos...
Y aparte nos convertimos en familia porque nos veíamos de lunes a domingo. De lunes a viernes en la tele y sábado y domingo en el circo, en el circo. O en donde hiciéramos show. Lo que voy a, eso es a lo que iba. Porque eso se tardó en entrarlo de ya ganar algo de dinero de esto. Porque la mayoría vamos, usted ve en la televisión a 5 personas. Bueno, 3 yo creo de ellas, si no es que 4. Somos, ¿cómo nos llamaban? Colaboradores. Sí. Colaboradores. No tenemos un sueldo, sino que vamos por imagen y porque nos contraten. Es la forma de pagar, la forma que te pagaban, haz de cuenta. Nos daban oportunidad de un intercambio de mención. De que, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y dilo aquí. Sí. Que esa mención, no sé, pues en, no sé, para no echar mentiras, pero oye, pues lo que estoy haciendo tiene un costo de 3,000 pesos, güey. Es lo que cobra la televisión por hacer una mención. Exacto. Hacemos un intercambio, te regalo 2 menciones y haz de cuenta que es un sueldo diario. Exacto. Y ellos tienen una forma de hacerlo contigo, ¿verdad? Que también era muy favorable porque nos ayudaba muchísimo. Claro. Todos nosotros estuvimos, excepto tú, porque tú sí tenías un sueldo. Sí, sí, sí. Tú sí tenías un sueldo. Yo también. Ah, bueno, sí, pero tú por trabajar, ¿verdad? Por la chinga que armabas las escenografías y todo ese rollo. Pero nosotros íbamos... Gratis. Por imagen. No, y hasta correcto. La fecha. ¿Qué? No, ya no, ya no. Ya apagadío. Puro pedo, ya no estoy. Mira. Puñeta, ya no estoy. Ah, tú. Es que allá es nada más de entrevista. No, sí, es no, correcto. No hace el show. En todos los lugares donde vas a hacer show, es donde es tú donde lo acompañas. Es donde voy hoy, a agarrarle los huevos a Burgos. Y pero también solo. Es correcto. Cuando hay fechas solas, es cuando pues, nos acompañas también aquí en el bar. En Sagar Comedy estás también con la casa de Oscar Burgos. En el bar de usted y en el bar de Oscar, nada más. En las fechas que tiene libres Oscar. Es correcto. Porque también tiene otro ritmo de trabajo, ya no es el mismo que hace 20 años no dejaba ni un pinche día libre. Sí, antes trabajaba desde el lunes hasta el domingo, güey. Cita para que jale el viernes, avísale desde 2 semanas antes, ¿va? Sí. Para que, oye. Y nomás agarra de uno porque luego si no cumple en la casa y la chingada. O bueno. Quién sabe si llegue al segundo, ¿verdad? Oye, no le pidas, oye, te voy a hacer el contrato para febrero. Espérate, güey. No le des mucho anticipo porque quién sabe cómo le... Sí, para mañana está para pensarse, güey. Garza les dice, no, tú me pagas hasta que terminemos el show. Terminamos el show, me pagas, dice, para que no haya pedo. Oye, pero fíjate, ahorita que dije a Diana, le dice, ¿qué pedo? Platicando anécdotas, contando chistes, no te das cuenta, güey, las 11:30. ¿11 y media? 11 y media. O sea, chínguese otro shot. 25. Me gusta verlo tomar. Me encanta. Y sí, me encanta. Algo me quieres hacer. Tú, o sea, la quiero chupar ahorita, pero usted tómele. Nomás péscame antes, porque si no esa madre se queda así como moco de guajolote. Usted tiene experiencia pasando mucho con Burgos. ¿Qué te parece si en lo que termina de arreglarse el personaje me echo la última mención que tengo? Sí, señor. Échala. Ah, chinga, ya no está Diana. Ya se fue hasta Diana. Así te mira, la cuento. Diana, hombre. Ah, no, así es, aquí está. Ah, es de Micheladas el Güero, ¿verdad? Micheladas el Güero. Este producto es de Houston. A nosotros nos ven un chingo en Houston. ¿En serio, patrón? Por cierto, voy a estar este sábado en Houston. ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en la Arena Theater. Ah, qué chula. De Houston. Es un lugar muy emblemático ahí de Houston que me hace el favor de aceptar esta función el señor Rogelio Ramos, que es una de las personas más admiradas en la comedia. Rogelio Ramos, hicimos los más masters, se llama esa función, que es Rogelio Ramos y José Luis Sagar, juntos para usted. Hay muchas funciones que hacemos que no estamos juntos, o sea, vamos juntos, pero cada quien hace un show y luego el otro show y se acabó. O somos 3, 40 minutos tú, 40 minutos tú y 1 hora el estelar. Perfecto. Aquí sucede de esta manera, que es una cosa tan agasajada porque me hace el favor de iniciar el show Rogelio Ramos para saludar a su público y todo. Hace él solo como unos 20 minutos. Okay. Me manda a hablar. Que está maestro. Hazle 20 minutos en lo que yo voy al baño y porque él creo que mea cada cierto tiempo. Y después de eso, yo le mando a hablar al señor. Estás hablando que son 40 minutos, 20 y 20. Y luego hacemos 2 horas. Los dos en el escenario. ¡Hola, qué agasajo! Cantando, contando chistes, las parodias. En todo momento estamos juntos en el escenario. Y le metemos un poquito de rolas y por Rogelio Ramos ni se diga. Sí, es la que me encanta, la de usted, la que me encanta de usted. La riata. La riata, dice. No, la de me gusta mucho que le lleven serenata. Échale. Que le regalen.
Ya, estate tú. Señores, empecé esta plática de que vamos a la arena, a la arena Theater. Es porque Micheladas El Güero, estamos en Houston. Más de 33 sucursales de Micheladas El Güero en Houston. Para que vean ustedes pues todo el auge que tienen. Toda la gente siempre está buscando unas Micheladas El Güero en Houston. Ya hay una sucursal en Austin, hay una sucursal en San Antonio, porque se empiezan a expandir. Ajá. Es un sabor que de verdad, compadre, es un sabor único. Está creciendo. ¿Por qué lo estoy anunciando? Voy a decir, oye, pues vete para Houston, cabrón. ¿Para qué chingados me dices si yo estoy en Nueva York? Yo estoy en Los Ángeles. Yo estoy en otro lugar. Porque lo podemos hacer llegar hasta la puerta de su hogar. Ahorita está apareciendo un teléfono aquí en pantalla. Ajá. Que si usted nos marca, le mandamos un paquete como el que está viendo aquí en mi mano. Que adentro tiene todo lo que requieres para hacer unas micheladas El Güero. Como la disfrutan las más de 33 sucursales que hay en Houston, usted la puede disfrutar en Nueva York, de donde nos esté viendo, gente de Chicago. ¿Qué también lo que trae, compadre? Compadre, es que es otra de las cosas que quiero aclarar, porque muchos me dicen, ah, mames, yo acá consigo, güey. Un clamato como el que usted tiene en cualquier lado del mundo, en una cantidad que requiere este vaso. Yo le echo un clamato. Okay. Me va a decir, ah, pinche Zagar, güey, yo lo compro aquí el clamato, no estés mamando, güey. Luego viene un tajín, que es uno de los productos también muy queridos por los mexicanos. Sí, es un polvito de chilito con limoncito y todo, con salecita, ¿no? Las tijeras también vienen, Zagar. No, las tijeras no vienen, compadre. Okay. Sí tendrías que meterle o colmillo. O, ¿por qué me preguntas mamadas? ¡Estúpido! Gracias, compadre. Y ya le echas el tajín, ¿verdad? Ya trae el tarugo ahí. El tarugo es para darle ahorita vuelta a todo el rollo. Aquí es donde vas a decir, por eso es que me las puede mandar. El secreto es el mix del güero. Son los mecánicos del güero de cuenta. ¡Órale! Es porque se bolsita. Cuide, porque están muy negros. Está la clave. Le quitas ahí la punta, chupas. Y la cerveza de tu preferencia. No que en esta ocasión, como aquí me pusieron Tecate Light, que a propósito quiero agradecer a la empresa porque yo están en ahora sí en todas las sucursales, porque teníamos en una que no estaban. Dijeron, Zagar, ¿cómo es posible? Si ya tus tres sucursales van a estar... Con la cerveza que está acostumbrados aquí en el norte, tienes que unificarte. Y ya en todas las sucursales puedes encontrar el del producto de Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama la cervecería Cuauhtémoc? Le echas la cerveza de tu preferencia. Pues tú traigo la... Es la medida exacta. Pues mira, la medida, compadre, exacta, ¿era? No te estoy engañando. Y él con el tarugo, ahora sí, Pepe, le revuelves, compadre. Tiene el popote y la tapa, si quieres. Yo, la verdad, no uso. No más. Sí, no más. Tómale por acá, nomás para que vea. Hielito. No más. Yo la quiero probar. Marindito. Zagar, yo la quiero probar. Adelante, por favor. No. Estamos hablando de las micheladas El Güero, compadre. De veras, compadre, que es un sabor muy, muy, muy especial. Está especial. Usted la puede tener ahí en su casa. Aquí en Monterrey ya la están vendiendo en el Estadio de los Rayados. Fíjate, yo... ¿Es mejor? Yo, compadrito, te lo juro, yo soy tigre. Sería capaz de ir a ver todos los Juegos de los Rayados con tal de echarme una michelada del Güero. ¡Ah, qué chulada, eh! Aparte que es uno de los mejores estadios de Latinoamérica. Claro, simplemente sí. Los mejores... Con los mejores. Exacto, compadre. Fíjate, y uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, los Rayados de Monterrey. Es correcto. Siempre nos la han pelado, pero digo, eso no vamos, de eso no vamos a estar hablando. De eso no se habla. Saludcita, señores. Disfrútelo donde usted se encuentre. Todo Estados Unidos puede tomarse una michelada del Güero. Ah, no, porque la gente es grande. Quieran o no quieran, me vale madre. Nomás eso faltaba. ¿Cómo era? Damas y caballeros,
Él es el único e inigualable. El payaso que todo mundo quiere. Él es el payaso Pili. Ahí estamos. El payaso que se mea en los calzones. ¿Todo bien, señor? No, ¿todo bien? ¿Se encuentra bien? Perdón, disculpe. Ya está grande. Señor, ¿todo bien? Señor, ¿qué trae? ¿Qué trae? No, señor. No. Jamás, nomás a Lalo Mora se le permite que escupa aquí en este lugar. ¿Qué trae ahí? Está ahí, sí, es un gargajo. No, puede escupir aquí, señor. No se puede, señor. Se para más agar. Acala. Aprovecho a todos los que están cenando en su casa. ¿Qué pasó, señor? Gracias por estar aquí, en este programa. Me está temblando. Pili. Bienvenidos todos ustedes a mi programa. Te compro la mano, Pili. Una pregunta. ¿Está malito? ¿Le hace falta algo? Veo. Anda mucha la necesidad, lo ando rentando también. Uno de los payasos más emblemáticos. Hace ratito estaba un payasito muy querido aquí en Monterrey que se llama Globito. Se fue, le tuvo miedo a la mandarria. Nomás le gusta la otra. ¡Cállate! ¡Ándale! No, y dijo, yo soy primero que Pilín. Ah. Soy la yo gente hice me a Globito. Yo lo hice. Era un incipiente aprendiz. Cuando yo le dije, tú vas a ser payaso. ¿Tú sí. tienes con qué? Okay. Él, Pipo, Cepillín. Lázaro. Lázaro, todo. No, ese no es payaso, puñeta. Oh, hablando de payaso. Pero es un conductor. Es animador infantil. ¿Qué chingados te metes? Estoy hablando con el señor. Ey, señor. Hablo con la vacinita, no con la cagada. ¡Ey, ey, ey! Espérame, tenían un problema anterior. ¿Cuál es el? Este señor así siempre nos tiene hasta la madre el pinche burro ese. Pinche ¿por qué? Quino. Me tiene hasta la madre tú y tus pendejadas. Pero hizo algo que lo tenga así su enojado. Mucha presencia nomás con eso tengo. me caga la madre así. O sea, te cae mal nada más. Él no te ha hecho nada. Me hincha los cojones. Yo que tanto lo quiero y siempre lo he admirado y siempre lo presenté ahorita eso con sí madre. Cierto. A mí también. No, de verdad. Claro, sí, de verdad. Bueno, perdóname. Es más, hasta me dijo. Perdóname. No, qué emoción perdóname. Ver a Pilín, me dijo. Qué emoción. Perdóname. De repente me pasa como este muchacho. ¿Yo qué, señor? Tu Pepe. Pinche bipolaridad. Sí. Ay, perdón, pero ahí sí anda mal. Yo no soy bipolar, señor. Eres bipolar. ¿Por qué piensa usted que yo soy bipolar? Porque me supongo que en las mañanas se despierta, va al baño, se para frente al espejo, agarra el rastrillo, se empieza a rasurar así tranqui, de repente... ¡Ay! Por eso no tiene cejas. Discúlpalo. Si hay una persona, Sagar, que yo admire, es el payaso Pilín. Desde muy sí, chico yo lo veía. Y me lo dijo, Claro. Me dijo, qué emoción, porque yo le dije, va a venir Pilín un poquito tarde porque tiene un evento y viene un poco tarde. Qué bueno que me dio coraje, que yo vi primero a Ingrid. Mira. O sea, la panza de su mamá. desde la mamá. Sabía yo esto, o sea, usted tenía intenciones de tener una relación. Y ese gandalla. Llega y la empieza a conquistar con sus pendejadas. Y yo, en ese momento andaba creo que en Europa haciendo gira. ¡Ah! ¿Usted? Mira. Estaba en Europa, señor. Así se llama una colonia en Tampico, pendejo. Ok. Y andaba y otro, ¡ay, traigo uno de mis trucos! Voy por él. ¿Dónde va, señor? ¡Ese no! ¡Puta madre! Le valió madre la historia que estaba contando. Oye, estaba interesante, fíjate. Por eso es que te hablaba así de fuerte, güey. Eso, pero ¿qué tiene que ver una relación mía pasada? O sea... Pues porque él quería, ¿dónde está, güey, mi puto antes, truco? Y por eso te trae un coraje, güey. Por eso, pero si a Mijares lo mandaron la chingada que fue soldado del amor... Imagínate yo que ni estudiado estaba. A Will Smith. Oye, pero también, ¿qué esperanzas tenía este güey? Pues quién sabe. Él está viejo desde 1982, ya estaba viejo. Ya estaba viejo, exactamente. A lo mejor ya está muerto y nadie le ha avisado, va. Sí, de tupito, pendejo. Bueno, y sigue siendo muy querido. Lo que pasa es que intentamos cuidarlo lo más posible. Sí. Porque hay muchos fans. No, y con este cambio de frío, se nos muera, chinga su madre. Sí, hay que tenerlo controlado. Mira, qué bonito. Mis cartas. Ah, es que él, aparte de payaso animador, es mago. ¿Te gusta la magia? Me encanta la magia. Pilín y sus magadas. Evócala, Div. Magia. ¡Magia!
¡Ah, chingada madre! No, no mames. No, señor. Pues es que cierra la boca, mijo, si estás viendo que traigo confeti. Garganta de mono. Sí, sí. Pilín. Aquí traigo. Pilín. Gracias. ¿Vienes a anunciar tu película? ¡Ah, vengo a anunciar mi película! ¡Ay, no, resulta que tú también! Sí. Sí. ¿Y cómo se llama la película? Yo soy rico, pero no cochino. ¿Ah, sí? Yo soy rico, pero bien cochino. Yo soy rico, pero bien cochino. Pero bien cochino. Bueno. Así se llama la película. Sí, soy pobre, pero bien cochino. Cochino. Sí, soy. Oye, me imagino que es una película infantil, porque... Infantil, tú... mis huevos, salen tetas y la chingada. La chingada. Panochas y todo. Ya. De la época. De Angélica Chayín. Con los pinches pelambres. Calzón negro. Oh, a puros miados olían, me consta. Como Memo Ochoa. Olían así, a Memo Ochoa. Con Memo Ochoa. No, pero olían a miados. Neta, pues, pero tú, pues, cuando olían a miados, pues ya no le entrabas, ¿no? No, chingo, yo soy rico, pero bien cochino. De eso se trata la película. Ándale, por favor, compadre. Está en Cine United States. Ah, nada más en Estados Unidos. Sí, porque aquel está en Cinemex. Cines mexicanos. Cine United States. Of America. ¿Y cuándo sale la película? ¿O ya salió? ¿La del Globito? No, la tuya. La tuya, cabrón. No. La película. La película. Es que vengo al pinche programa y me mienta la madre. No. Oye, el de Mike, él sí lo ven. Ah. Señor, discúlpelo, él le da. No, y qué bueno que lo vean, es un amigo mío, es mi compadre. Sí. Muy cuates. Mira, cuates. No, yo soy cuates. Padrino de su hijo, este. ¿Cómo se llama el? Rodrigo se llama Rodri. Lo bueno que es padrino, ¿verdad? No mames. Sácale la mano. No digas mamadas, me riñe. A ver. ¿Qué? Asómate para que veas que no hay nada. Mira. Oye, Pilín. Por aquí. Dice, ahorita que vimos a Globito, ahorita que vino. ¿Qué? Dice que tú se la pelas. ¿A Globito? Sí. Él lo dijo. Él lo dijo. Es que le gusta eso. Ah, Claudia, no mames, está arreglando de nuevo. Nomás le baja y anda con sus mamás. Tuvimos un... Señor, ¿a qué viene? ¿A quejarse con su esposa? ¡Claudia! ¡Ya baja la culera! ¡Ah! Chinga, es que tuvimos un pleito anoche. Se peleó con su esposa. Estamos echando pata. Lo voy a contar, Claudia. No, me señor, vale más. Señor, pero no quiere la señora. Que... Si no quieres oírlo, lárgate a chingar a tu madre. No voy a contar. No, señor. Al respeto, es una dama, por favor. Pero es mi vieja, yo le hago lo que quiera. Chingar a su madre. Ve y búscate. ¡Ah, no tienes! Señor, ya, por favor, señor. No, está bien. Es que ayer estaba echando pata con Claudia. Contigo, sí. Cabrona. Y yo le digo, está grande, ¿verdad? Me dice, no, de tamaño normal. Digo, no, tu boquete, hija, tu pinche madre. Pues qué mal gusto, señor, de ofender. ¿Por qué se ofende a la esposa? Es mi esposa. Sí. Y tenemos mucho tiempo viviendo juntos. Sí, pero eso no se le dice a la esposa. A lo mejor un culito claro. Ya ajeno, a lo mejor. Pero a la uno no. A la uno no. Vuéltate, María. Vuéltate. Si traigo un culito. ¿Qué? ¿Qué trae una gorra? Se quedó en los inflables. Se quedó en los inflables. Está chiquita, chavilla todavía. Ya alcancé. Así como todo lo que manejas. Ya alcancé el timbre. Ya es mayor. Ya carga el garrafón. Fíjate bien. ¿Quién? Nada por aquí. Asómate. Nada. Ay, se te cayeron las cejas. La machicolé. ¿Sabes ahí 500 pesos? ¿Cuánto? 500. ¿No te paga Burgos o qué? No. ¿Quiere que diga qué? Cállate el hocico. No digas públicamente, no. No se tocan temas. Échalo ahí. Échalo ahí, perro. Hace un chingo que no veía. Yo también. ¿Es tu tío? No, pues si fuera... Pendejo. Si fuera mi tío, no estuviera aquí aguantando sus mamadas, señor. Imagínate ser bisnieto de... Hace mucho que no veía uno.
Qué chulada, uno de 500. ¿Qué está haciendo con el dinero? Te voy a echar a una bolsa donde no había nada. Fíjate. Nos cercioramos de eso. Ah, yo sí dije, no hay nada por aquí, nada. Sí, por acá. Sí, dijo, señor. Nada por aquí, nada por acá. Ahí está el billete de 500, todo el mundo vio. Sí, sí, todo señor. Todo el mundo vio. Es el billete, ahí lo está viendo la gente. Que no lo vea el perrito, porque se lo roba. No, ya se aguantan en las giras, puras mamadas. Y polvo de abejas. Polvo de abeja. Que me regresen mis cejas. Dame jale, Sagar. Dame jale, güey. Dame jale, güey. Vas a ver, compa. Vamos a hacer lo posible ya. Porque... Dame jale, ven, ya. Me tiene hasta la verga este señor. Ven. De aquí hasta Ensenada. De aquí hasta Ensenada. Y mi billete se fue a la chingada. ¡Yeah! ¡Ay, no mames, güey! Gracias. ¿Cómo le hizo? Súper bien. ¡Mi dinero, señor! Señor, mi dinero, señor. Ya se chingó, costó 500 pesos el truquito. Pero nadie le pidió ese pinche truco, no mames. No, pero no, todo el mundo espera que devuelva. Es que correcto. Devuelva no, esa parte el no billete. Me la ha aprendido todavía, pero. Chingar a su madre. Compadre, lo que batallaste para ganarte 500 pesos. Por eso. Marcándole pero... a tu hermano, programame en el bar. Ahí van a Las Vegas a pagar $100 por ver a Copperfield, que no pagues 500 pesos aquí. No mames, al pues Chile. Pues la verdad. Y sí, mira, güey. A mí sí me sorprendió. Un consejo de amigos, de hermanos. A ver, dígame. De payaso a payaso. Sí, yo fui payaso también, bueno, vida. Ahora que venga el miércoles de ceniza, dile al padre, póngame cejas, padre, bro. Nomás como a ver cómo te ves. Una arriba y otra abajo para verte interesante. Que está bien cabrón trabajar con él. Con inflas, güey, así con marcador. Con marcador. Está cabrón trabajar. Ah, pues ya están pasando de mamones todos, ¿no? Ya sí, ya están pasando. Sí. Exijo que ya. Respeten no al sin cejas. No aguantas nada. Lo que pasa es que lo no sé si está contento, triste, sin cejas, ¿cómo sabes? Eso sí lo metes en un peo, si las tuvieras así, sí. Están cabronados, sí. Así sorprendido. Claro. Se están poniendo de acuerdo para chingarme todos. Es así el polibos, así. Espérame, pero veo que está abriendo un paquete totalmente nuevo de cartas. ¿Eh? Ah, no mostré, aquí está. Totalmente para que nuevo. Para que no hay truco, totalmente nuevo. Nuevo, ¿eh? Un paquete. ¿Nuevo? No, señor. ¿Qué crees abrió que voy a hacer con estas cartas? ¿Qué? Pues me imagino que alguna magia. ¡Esa! ¡Oye! Sí está pasando, señor. Ahora sí se está pasando. No, pues sí. ¿Cómo lo aguantas, compadre? ¿Eh? Pues es que la necesidad, señor. ¡Magia! Es que había que tener los ojos cerrados. Así los tienes. Así los tienes. Mira, se le fue uno hasta la garganta. Mira. Siempre trae confiante hasta en los calzones del pobre. Magia. Vamos a ver. ¿Qué? Turro. ¿Yo? ¿Quién? Burro. Agarra una carta. La que quieras. Esa no. Pues me está diciendo que la... ¡Que te valga mal a ti! No, que la que él quiera, señor. Tú cállate, pinche cara de pala. Cara de pala. De cara de pala volteada. La que quieras. Esa. Fíjate en la carta, préndetela. Sí. ¿La puedo enseñar al público? Que no se vea en el monitor. Voltea. Tampoco él, porque si no podría. Va a ser trampilla. Podría ser trampa. Ahí está. La gente en casita ya se dio cuenta también de la carta. Ya la vimos. Todo el mundo vimos la carta. Ahora, mete la carta donde tú quieras. No es un charlatán, señor. Él es magia, es mago de hace muchísimos años. Ahí está, ya. Ya está la su carta ya en medio. Cuando yo te diga a tres, una, dos, tres, tú avienta las cartas para arriba. Va, listo. Una, dos, tres. A la puta, cayeron volteadas. ¿Qué pilo? ¿Qué pasó, señor? Que hayan caído volteadas. Bájale la música, me la pendejas más. Esto es magia. ¿Creen en la magia? Sí, creemos en la magia. La carta que escogiste... está bajo el pie de Pepe Lara. Ah, chinga, así chinga, es. Chinga. Tengo las botas de Oscar, pero no. Ah, la madre, güey.
Acerca la toma. No, esa carta no es, señor. No es. Si hubiera sido, ¿qué pedo les hubiera sacado? Bueno. La neta, sí. No le digan charlatán, señores. No es un charlatán. Momento. Ven. Ok. Ven, mijo, ven. Sí. Se me hace que la traías en la oreja. ¡Oh! ¡Ajá! ¡A la chingada! Sí, ¡madazo! Gracias, muchas gracias. Gracias. Muérete de envidia, Baroni. ¡Magia! ¡Cuídate, Baroni! ¡Que se cuide! Baroni, dice Pilín que se la pelas. Estoy yendo a las fiestas infantiles. Okay. ¿Cuánto cobras? Estoy contando, $750. ¿Qué incluye? Llevo las sillas, el video. Ya tengo VHS y todo. ¿Quién te graba? El hijo de Fren. Pilonucho. Pilonucho. No, ya traigo a Frenucho. Okay. Pilonucho se fue con una putilla. Respeto para tu hijo, hombre. Y llevo la piñata, el palo y agarras todo el paquete. Está albureando, pero no. Lo fue a llevar a su fiesta. A fiestas infantiles. Lleva magia. Lleva. Globoflexia. ¿Cuánto chistes? ¿Puedo contar un chiste familiar? Sí, de los blancos. ¿Puedo contar un chiste familiar? Por favor. Adelante, señor. Adelante. Es de unas putas. ¿Qué? ¿Dónde está lo familiar ahí? Eran primas. Ah, pues sí, son familiares. Estaban trabajando en un putero. Sí. En un putero. Pero en Cuba. Ok. ¿En Cuba? En Cuba también hay putas. No sabía, señor. Sí, ahí. Ya se han venido para acá. Algunas. Hacen telenovelas y todo. ¡Ay, ya leo! De New York no vas a estar hablando. Es una amiga mía. Oye, pues llegó la policía. ¡La policía! Sí. Aquí está prohibida la putería está prohibida. La prostitución. Ese... Todas a la guagua. ¿La qué? Una camioneta. A la guagua, así le dicen en Cuba. La patrulla. Oye, todas las putitas formaditas, todas las güilitas. Porque hay putas, pero ordenadas. Sí. Eso habla bien de ellas. Sí, hay que hacer una tanda. Llegó un chavo y dice, mi mamá. Y dice en policía, ¿alguna de estas damas es tu mamá? Y dice, no, mi mamá, ya la pagué y no me la han dado. Él es el payaso, el único, sensacional. Gracias, el payaso Pili. Gracias. Eres grande, Pili. El único. Esto es un showzazo. ¡Showzazo! ¿Qué pasa? Perdóname, es que es parte del show. Sí, yo como no me lo sé yo, compadre. Sí. No, pues ya valió madre. Dicen que el chiste que contaste es de Brincos Dieras, güey. ¡Ah! Ya le robaste el chiste. Me pela la riata, Brincos Dieras. Así, ¿cómo va a ser eso posible? Si el señor está llenando ahorita estadios y tú no llenas nada. Antes yo traía 3 aviones. ¿Qué? No, él trae uno nomás. Trae un avión, mi compadre. Yo traía tres. Uno adelante y 3 cuidándome. Mira. Con sobrecargos, ¿no? Que él se tiene que servir solo. Yo traía 18 sobrecargos. Así, 18. Compadre. Yo metí la ha metido muchas veces. Sí. Pero... En la Arena Monterrey. En la Arena la llenó. Es el segundo año, bueno, totalmente lleno. En una sola función metí 65,000 personas. Pues no, pues se puede, no, porque cabe, no se puede. Le caben ahí 17,000. Fue lo que dijimos. Sí, está sorprendente el tema. Muy sorprendente. Estábamos sorprendidísimos. 66. Pilín. Así. Eres grande, Pilín. Así te decía. Yo le viene Brincos Dieras a hacer cosas que yo hacía. ¿Cómo qué, señor? No, de eso, de subir a la gente, el concurso bailar, de... El helicóptero. El chamoy también. El chamoy. A ver, tú hacías el helicóptero monjetón, haz el helicóptero con Pilín. No, tampoco. Me va a pasar como el que le cayeron encima. Fíjate que... Más que yo, y decía, tamarindo. Ah, bueno, es parecido. Es parecido. En vez de chamoy, era tamarindo. Tamarindo. Sí. De ahí lo haber copiado. ¡Saladito! ¡Óyeme! Sí. La bomorra, se me... Y el maquillaje y todo. ¿Los coconitos también? Los coconitos, ¿desde cuándo coconitos? A las muchachas, a las mamás.
las mamás. Eres así, hombre. Por decir, no puedo dejar de decir que sí me he chingado a muchas mamás. ¿Sí? O sea, tú vas al festejo de sus hijos y tú te... Sale muy huilas a veces. Pero espérense, pues si los niños ahí están. Pues ellos, ¿qué? Andan en los pinches inflables, hombre. Ni me pelan. Y ya van hasta 3 gatitas también. Bueno, esta semana. Sí, sí. Con las muchachas que le han... Es que estoy peleado con Claudia. Las trabajadoras domésticas. Domésticas. ¿Y con qué objeto, Pilín? No me... Bueno, señor Pilín, la pregunta es, ¿Brincodiera se la pela o no? La riata completa. Hoy. ¿Sabes qué es, amigo mío? Le voy a decir, a ver si es cierto. No, dije que como que me la pelaba. O sea... Mira, ya, claro. Anda buscando... No. ¿Quién le abre el show? Yo dije, oye, pues ¿quién más que Pilín? No, yo lo admiro mucho. De hecho, yo soy impresionado admirador. Señor, pero si él le copió todo su trabajo a usted. No, lo dije ahorita nomás, pero sí dijo eso que habría que anda buscando, y yo le iba a sugerir que Pilín fuera. Dicen que le paga súper bien. Fíjate, el Pato Bulca, que trabajaba con Burgos, se fue para allá ahorita, le abre el show a Brinco. Tiene casas, camionetas, ranchos. Claro, dos ranchos. Dos ranchos, quintas. Y ahora sí hace reír y todo. Todavía no. Todavía no, pero como quiera. Oye, le están pagando. Le están pagando súper bien. Entonces, pero no, si usted tiene problemas no, con él. No, mi respeto. Ni para qué incomodarlo. No, Brinco, si era mi respeto. No, si te cae mal, pues ya. No. Yo decía del pinche platanito culero. Platanito. Ah, sí. Del platanito es amigo mío también, fíjate. También es amigo mío. Pero ese güey ya no tiene rating. ¿No? ¿Y los chupones? Digo, chuponcito. No. Chuponcito ha venido aquí también al programa. Todos amigos de usted. Son amigos míos, los payasos. ¿Sabes que ningún otro payaso se había referido de así tan despectivamente como Pilín de un compañero? A lo mejor le da. ¿De Brincodieras? No, la tuya. No, de usted. Aquí vino y se peleó con el platanito, los vi. Sí. ¿Qué? Porque había venido uno. Yo ahorita, qué bueno que no sea Globito, le iba a meter unos putazos. Ibas a golpear a Globito. Ahorita una chingada. ¿Pero por qué, señor? O sea, ¿por qué? Moco. Sí. No, sin un por qué. Nada más para como hombre. Como hombre le iba a pegar. ¿Hay un motivo, señor? Eso ni duele. No, así le iba a pegar Globito a él. Señor, ¿hay un motivo? Tú te peleaste con Cepillín, ¿no? Y sí. Y le dieron una pinche vergüenza. Que yo recuerde, ¿no? ¿Tú sabías que Cepillín no tenía 3 dedos en la mano izquierda? Ah, caray. No, oye, yo toda la vida que lo vi, tenía los 5. No tenía 3 dedos en la mano izquierda, tenía 5. ¡Ándele culo! ¡Déjate de mamadas! No. ¡Ándele culo! ¿Y usted sí admiraba a Cepillín o no? Ah, sí. ¿Y sí lo puede imitar esta noche o no? De hecho, le pegué un chingo de veces con la cara en su mano. ¿Es lo que me dijeron? ¿Que trapeaste toda su casa con tu cuerpo? ¿Sabes dónde estaba la frente de Cepillín? ¿Dónde? ¡En su cartera! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡La verga! ¡Ya! ¡Señor! Oye, ¡Pilinguita! Anda. ¿Por qué le estás preguntando por sus hijas? Oye, la Pilinguita. Se embarazó muy chiquita, ahí está en la casa. Ahí tengo los 3 niños, se fue con otro cabrón, me dejó los niños ahí en la casa. Ya se volvió a enamorar del cuarto. Ya se volvió a enamorar, anda con otro cabrón. Es amor. No, es putería. No es amor, es putería. Ya me voy a la chingada. Ándale, que le vaya bien. ¿A qué horas pasa? Por favor. ¿A qué horas pasa el último camión? El último camión pasa como aquí, como las... A la una de la mañana. ¿Y tu Fermón? No, ya no lo traigo, le fallaron las bujías. Porque traías un fermo. No encontraba el carburador. El carburador. ¿Tú qué carro traes? Yo traigo una Cheyenne. Una Cheyenne. Mira. ¿Del año? Pues no, del año, pero se acerca. ¿Tú puedes convertir el fermo en una Cheyenne? ¿Ah, sí? Échale mucha gasolina hasta que Cheyenne. El bocho. No es un bocho, es el monjetón. Ya me voy.
Me voy a la chingada. En el clamato de esto. No más de culero. Ahí nos vemos. Señor. Señor. Pídase de Zagar primero. Siempre un placer saludarlo. Que esté de mejor humor, hombre. Lo veo y está enojado. No soy enojado. A mí no. No soy enojado. Nada más soy realista. Como dice Rufo. Nada más. Señor hay tanta gente que lo admira, lo quiere ver, sí. Sabía que venía, pues muy es emocionado. Es el pedo de la gente, mi ni madre. Yo. Y si no me... Un segundo. Si me quieren ver, y si no me vale mal, yo no me debo al público, me debo a mi trabajo. Y si quieren, véanme, si no, tomen. No. Filín, más respeto. ¿Por respeto a quién o qué chinga? Discúlpate con Zagar, por favor. ¿Zagar qué, me? Filín. Que se disculpe. Di tus redes sociales para que te sigan. La Ouija. No, la Ouija. Llámate. Me pueden marcar, me pueden mandar mensaje al Radio VIP. Al Radio VIP. ¿Todo bien, señor? Radio VIP. Radio VIP. Déjame te despego las flemas. Se despega. Ya, señor, da asco ese tema, señor. Para que se le despegue, dele. Duro, dale. Yo digo que el burro le dé para que se despegue. Dale. No tengo experiencia. ¿Sabes que se va para arriba? No tengo experiencia. No. No, así se despega, mira. A ver, ahí va. ¡Chingala tu madre! ¡Señores! ¡Esto fue! Recordando el club. Recordando a los personajes, a tanta gente que nos faltó, pero no hubiéramos cabido aquí si invitamos a todos los que formaron parte de cada etapa del club y luego queremos más y luego está con madre. Ah, no, está con madre primero y luego queremos más. Hasta la fecha están en Televisa ustedes con ese programa. Ahí seguimos, compadre, con el programa Queremos Más y ahí estamos y ahí vamos a seguir. El martes a las 10 de la noche usted puede verlos para que no se lo vaya a perder. Y si después me ve a mí, porque es la misma hora que estamos, compadre, ya valió ver. Bueno, pero lo pueden ver en repetición los sábados. En la repetición los sábados. A las 8 de la noche. O a mí, repetición cuando usted quiera, porque están en YouTube. Sí, también estamos en YouTube, ¿no? Señores, agradecido con uno de los grandes, grandes de la comedia, que es el señor Oscar Burgos. Para que no se saquen de onda, ahorita, como sigue siendo un bar aquí, tenemos... horarios que cumplir. Por eso es que ahorita van a ver que todo el mundo, vámonos a la chinga para que no van a decir, Zagar agüitao. No, señor. Como quiera, va a haber mole, ¿no? Ah, pero si fuera Leandro. Arroz y mole, ok. El próximo martes, Elías Medina, señores, para que lo vea con el grupo completo. Oye, me dan ganas ni de venir y verlo yo en la tele. Va a estar con madre, güey. Pero si viene pelos madre. O no viene pelos. Sí, ese es su mano derecha, el pelo. Y para que vean más o menos una probadita de cómo se está preparando para cuando vaya al Domo Can. ¡Señor Oscar Burgos, señores! Agradecido contigo, como siempre, Master, que me has acompañado. Nos la pasamos bien, platicamos a gusto y la gente estuvo divertidísima. El micrófono, señores, porque para que se despida él también. Ahí va. Mira, voy a aprovechar que ahora están juntos, porque hace mucho que no estábamos juntos todos. Dejamos de hacer el programa de En las Noches, que era Está con Madre, para mandarlo a hacer Queremos Más. Así es. Pero luego, ese era de lunes a jueves, y la televisora fue cambiando la política para meter un programa lunes a Ceci, luego... a nosotros y luego a Recta y cada noche hace un programa diferente. Entonces le dimos ese cambio a Queremos Más en martes en la noche. Eso, correcto. Y y entonces muchos de los compañeros que estábamos dejamos de estar con esa frecuencia, ¿no? Porque vino la pandemia y entonces Televisa me dijo, puedes tener a 5 o 4 conductores, ya no puedes tener a todo tu... No puedes estar tan lleno como él. Tenía yo a veces 20. Porque era 20. El sillón y todos separados atrás del sillón. No, hombre, y cuando estaba la grada teníamos hasta 20 ahí. Sí. Entonces me dijeron, vas a tener a 5 nada más, o 2 muchachas, 3 muchachas y 3 comediantes y se acabó. Ya no los había visto. Entonces voy a aprovechar para decir que este gran equipo
fue el que hizo que ese programa llegara tan lejos, porque llegamos a Telehit y eso nos hizo una fama internacional. Llega a 65 países. Pero siempre lo he dicho, tuve la suerte de estar ahí, pero yo en realidad no tengo nada que ver. El talento es de ellos y ellos hicieron grande ese programa. Tuve la suerte de producirlo, dirigirlo, pero de tener a estos excelentes compañeros, que se dio toda una camada de nuevos comediantes en la cual yo no la hice. Se hicieron ellos y yo tuve la suerte de estar ahí. Demostrarlos. Sí, pero los escogiste también. O sea, fuiste agarrando. Como un capitán de un equipo de fútbol, un entrenador que dice, tú juegas. Pero realmente no. El que tenía talento lo demostraba y el caso hasta donde llegaron. Y el que no tenía talento, pues ya ni nos acordamos de ellos. Así es. Pero siempre he dicho, cuando me dan las gracias que tú lo has dicho también, entonces, siempre estoy en mi casa y pienso, no, fueron ustedes. Gracias, otra vez muchas gracias, Oscar. Muchas gracias de parte de todos los que tenemos una carrera, gracias a la ventana que nos dio por muchos años el señor Oscar Burgos. Y la próxima semana, a la misma hora, con el mismo cagadero. Nos vemos, señores. Y la sonrisa es gratis, llévese una. Llévese una. Si alguien por ahí, a sacar desde el bar, la viene a reventar.